To win the LEC. And I respect that's that. That's everybody's goal, right? Well, your first hurdle is going to be SK. Looking at how they have been performing throughout spring, it doesn't feel like the SK we were seeing in winter. They just barely made it through that tiebreaker. How are you going to be approaching this game? Yeah, I mean, they are definitely having their struggles. We have come in very well prepared to the series, and uh, I think there are not really many surprises they can pull out. Also, the meta is being a bit more fixed right now, so it's more predictable what's going to happen. Uh, so yeah, I, th I think we are very well prepared for them. Thank you so much for interviewing. It was lovely speaking to you, Thank and for you the much. I appreciate it. Lord, we're going to be heading over back to you. Amazing. Thank you so much, Ginny. Always oh, amazing to hear from Visit Chachi, and I love the mention of the unpredictable in the end because that's the great segue to the next topic. Ah, oh, ostia, verdad? Estaba cuajado. Hola. Bueno, también te digo. Hola, hola, no no soy el único, eh, mira. Aquí el que está yo, yo, aquel que que jugando, jugando. Stars, ¿Estás, ¿Estás echándote un Brawl Stars, tío? Me estoy jugando un Brawl Stars, tío. ¿Con qué campeón? Eh, fue a uno de unas bombas, no sé cómo se llama, tío. estás es encapuchado y rojo. Mira, le van a matar, de hecho. Me están jodiendo, me están jodiendo, tío. Puto Morty este, vale. Uh, hola, tío? hola, hola, hola. Hola, hola. <laughs> no, no ah, claro, que no hay wifi. Hostia. Hostia, para subir esto va a ser duro, eh. Vas a tener que dejarlo abierto ahí ya. <laughs> ya funcionará. ¡Avisen! Vale, ahí estamos. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Playoffs de la Lec. Bueno, ahora vamos. Saludando a todo el mundo. Quentin, introduce un poco, por favor, que esté aquí con el pozo, Si no hablo yo, no habla nadie, Oye, ¿esto qué Ya es? 13 años comentando este señor. Hola. Que estoy un tuit, Quentin. Sábado de Leg. Eh. Para los que estéis cuajados como yo hace un minuto y medio, no, no. empiezan los playoffs. Dos mejores de tres al día. Hoy tendremos la parte de los primeros, digamos, Vitality Fanatic, que juegan contra SK y Giants. Además, en este mismo orden, primero tendremos Vitality contra SK. Y cuando acabe ese mejor de tres, que ya sabéis pueden ser tres partidos o dos, Fnatic que va a jugar contra Giants. Eh, a nosotros nos interesa mucho el segundo resultado porque nuestro rival saldrá de ese partido en función de lo que hagamos mañana contra G2. ¿Me acompañan o oh, nos acompañan hoy? Tenemos a Revencito Oye. por aquí. Revencito, Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo, aquí estamos. Jun Estoy jugando un Brawl Stars, pero acabo muy pronto y ya me centro a muerte en el stream. Pero hoy tenemos un invitado especial. No, muy hombre, muy y tan especial. especial. Tenemos un invitado <laughs> muy especial. Por favor, dale la bienvenida a Arkhaich, mi primo. Un aplauso para él. Gracias. El MVP Ay. del stream, eh, ya veréis. Ponte los es que Arka? Cuatro minutos habéis tardado en presentarme. ¿eh? Sois un poco cabrones. A ver, pateo de cosas Ahí no, pero si no le cierras un poquillo de claro. la. Esto se, esto se gira. Hostia, no se tuitea nada, tío. Hostia, bueno. esto, esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Pero, pero una cosa, ¿por qué no se tuitea? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ir arriba? El de enviar o sea, aquí, a, a enviar ahora. Ahora. ¿Y fuera hay mal. algo? No, no lo sé. Hostia, esto es duro, eh, gente. Bueno, ya irá. Funcionará. A ver. Ya es que es por poner que estamos dando la lec. Claro, coño. ¿Qué menos? Pero no entiendo por qué no lo envía. O sea, carga entero. Joder, ahora ver, vengo, macho. Debería irte porque yo estoy jugando a Browser y yo no estoy con Wii. Joder, macho, pero. Hostia puta, tío. Esto es una puta mierda, tío. Cranel detonate de edé, siempre está bien. ¿no? Han Vaya mañana nos ha dado el puto gilipollas de cárchez el puto fraude de mierda. <laughs> Chicos, hice insultarle <laughs> todos a Twitter, me suda la polla tema de acoso y su puta madre. Insultarle, de verdad, insultarle en masa, raid de odio, insultos, eh, que se sienta mal, bajarle la autoestima. O sea, no se puede ser más gilipollas que ese chaval. Básicamente se ha dejado la puta cisterna. De su puta habitación abierta, ha generado una gotera y me ha reventado todos los routers. Oh, si Putos gilipollas él. de mierda. Putos gilipollas de mierda, tío. No te tengo un internet de mierda, no me va el wifi. ¿Cómo se puede ser tan tonto, tío? O sea, no se ha da dado cuenta en toda la puta noche, tío. Me cago en mi puta madre, tío, de verdad. <laughs> oh, y encima en Semana Santa. Mira que ha pasado hace horas, pero ahora me acabo de acordar y me he encendido, tío. Ah, joder, macho. Encima no va esto, tío. Bueno, por lo menos parece que el streaming funciona, ¿no? Sí. Estaba yo casi un año en esa habitación, no he tenido ningún problema. No, es verdad. Dos semanas. Que no, no, no. Que es un puto fraude, que es un puto fraude. Y encima en sequía. Bueno, Patius, eso es otra cosa. Díselo a él. Es que claro, <laughs> si, es, si es así de gilipollas, <laughs> es como si te dejas el grifo abierto toda la noche. ¿Hay alguien tan tonto que lo haga? Probablemente no. Carchet lo ha hecho. Hostia, o sea, lo ha hecho. Es tío, increíble, tío. ¿Cómo no lo escuchas, tío? ¿Eh? <laughs> pues es no lo bueno. entiendo, cómo no lo escucha, tío. Sí. Yo me he levantado por la mañana y he dicho: hostia, no hay internet en toda la casa. He bajado a los routers y había una gotera gigantesca. No he visto el vídeo? O sea, qué locura. Claro, es que yo pensaba, habrá sido. Ni me he planteado que podía ser. Yo pensaba un... que era lluvia. De hecho, estaba pensando, estaba cayendo la de Dios. Sí, sí, no. No, 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 no. Hostia, puta. No, no, si sí, ha caído la de Dios, algo, pero no lloviendo. O sea, pero bueno, vaya, vaya troleada, cariño, eh, eh, cabrón. Tío, Yo nunca había visto que alguien se le joda el router por eso, tío. Es que encima, bueno, es que lo peor es. Ya que pase eso. Quede entra... justo encima. Claro, ya, entra ya, entrada, ya, ya, Pero que Ahí justo. En la es, es puta gotera fraude. y donde caiga el agua sea donde está el router abajo. Ya. Carchet, ¿nos o sea, has ¿sí intentado intenta sabotear el stream? Sí, sí, parece ah. hecho apostar. Hombre. Parece. No, no, no. Es estratégico hecho esto. Parece parece, hecho a ti no sé, la verdad, ¿cuánto te han pagado? No, es que además suena, o sea, suena bastante. O sea, te tienes Hay que jugar siete porros para dorm sí. dormirte sin escuchar ese agua. Oh no, Reven se ha convertido en su socio. ¿Por qué? <laughs> por lo de los porros. Ya, empieza. Dentro bueno, de nada. Porros, yo llevo hablando de porros, yo creo que, bueno, <laughs> quizás <un> milenio. <laughs> Ponte bien el micro? Aquí, aquí no, aquí no, no funciona, tío. Aquí no funciona el este, tío. Ahora no espera. me dejas tuitear, es que tío. No este la puta. Que... Bueno. Eh, Arkaitz, ¿cómo te presentarías ante la gente que te está viendo en el día de hoy? Preséntame tú, ¿no? Experto en esports, en redes sociales y en marketing. Sí, ¿tú eres experto en esports, Arcais, ya? Sí, bueno, el primer año de Koi de estuve yo ahí en la casa con los chavales. ¿Te sabes el roster de Man Lions COI? Sí sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Hombre, eh, Supa, Álvaro, el Joya, Mirwin y. Me falta uno que me falta. Ah, es siempre siempre uh, pasa no, lo mismo. lo ha hecho, lo ha hecho, entrenador? El, el Merced. ¿Qué sí. relación tienes con Quentin, arcade Buena, buena. A ver, claro lo hecho. que cabe, o sea, sí. Sí, hombre. sí. sí, sí. No, de hecho, tocamos de hecho, un humor bastante parecido. opiniones. Vete de aquí, puto fraude de mierda. <laughs> que te voy a reventar la cabeza, tío. Tanta mierda de insultar. Hay que insultar más en este mundo y así se espabila, tío. Tanta mierda de no. No insultar insultar. Hay que insultar más. De verdad, en serio. E incluso agresión física. En serio, es que se espabila mucho así, tío. ¿Te has equivocado? Hostión. Vete, tío, en serio, cierra la puerta, tío, no te puedo ni ver, tío. O sea, ¿qué? Oye, Reven, Reven es siempre full a puñetazos, ¿sabes? No, Reven, a ver, al final él se ha criado así, a que se equivocaba hostias si ganas, no <laughs> Partido, 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 partido. Una hostia bien dada a tiempo es una victoria. ¿Por sí. qué hablas como si fuera yo? Porque. A ver. <laughs> bueno. Vitality contra SK, amigos y amigas, empiezan los playoffs de la LEC, como ha dicho Quentin, Vitality SK, cámara un poco rara, ¿eh? la que estamos viendo. Sí, el el es primer partido de los playoffs, después jugará Fanati contra Giants, mañana nos toca a nosotros contra G2. Correcto. Eh, recordamos también que el parche es nuevo. Lo digo por si hay alguien que dice por qué no piquean tal. Tenemos la gran duda de qué pasará con el Smolder, que hay mucha gente que dice que está muerto. Hay gente preguntando que, lógicamente, es peor. Efectivamente, Chispa, Rel sigue siendo ese personaje fantástico y maravilloso porque no han, han caído los, los nerfeos a la versión de la jungla. Mira, el Rumble. Bueno, no lo han piqueado todavía, ¿no? Bueno, ahí están marcándolo, ¿no? Eh, eh, no, no, no por cierto, pique. Pixie Vans en directo, gente. Eso se es. ha cambiado. Ya, el, formato. Eh, el formato de los Pixie Bands eh, antiguos, así que eh, Pixie Bands en directo. Y es verdad que estamos viendo una cámara rara. Tenemos el Clean fit que nos están dando wow. Rumble, first pick y una cámara que es esto. A, A mí no me gusta hacer first pick Rumble porque ahora SK, si se adapta, debería intentar evitar campeones sin movilidad. Y, y una setup adaptada a eso, a, a que el outil de Rumble no sea tan peligrosa. También denegar cosas como CC, por ejemplo Nautilus, lo podrías intentar denegar. Rel también creo que puede ser muy peligrosa. Sí, Rel en concreto no. no Rel estaba negado, sí. Yo, viendo Ceri, a mí es uno de los AD carries. De hecho, probablemente en Alex sea el mejor AD Carry del parche ahora mismo. Aquí tenemos Vi. Vi también es muy bueno. Vi funciona muy bien contra Rumble. Todo lo que sea poder hacerle y fijación y claro. Sí. Claro, es que con Rumble equilibrador ulti EB. Claro, ese muere. El de carry, sobre todo si no tiene movilidad, si no tiene movilidad, y no tiene flash, es imposible. Hostia, se Juani. Bueno. Oye, Arcais, ¿conoces estos personajes o no? Sí, no, te llevo un rato escuchando y no tienes ni puta idea. O sea, todo lo que has dicho, <laughs> mal. ¿Ah, sí? Sí, vale. sí, Oye, enséñanos, coño, a ver. No, 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 tú sigues. Ah, vale, vale. O sea, digo todo mal, pero sigo, Sí, no, no cuando acabe la partida ya te lo explico. Por. <laughs> vale, vale, vale. Ok. ¿Qué te parece el pick de Ari Archives? Extraño. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque no, no lo veo, no lo veo. <laughs> ah, vale, 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 vale. Oye, hay mucha gente que va a celebrar lo que me acabas de decir, ¿eh? Te lo digo yo. Ya, no, normal. A ver, son factos. Oye, eso, vale, estoy intentando solucionar esto. Escucha, por favor. Se juega Reven uno de los combos para mí mejores con Ari, que es el de B. Que funciona. Bueno, esto sigue. Funciona en todas las ligas, o sea. Por cierto, sí. bueno, creo así que lo habéis vuelve. dicho, lo habéis dicho. Acir vuelve. vuelve, gente, Acir vuelve, pasa ya, no lo habíamos dicho, pero deja de estar deshabilitado y está disponible ya para esta semana, así que bueno, creo que es una gran noticia para todo el mundo, porque es verdad que Acir prácticamente lo juega a todo el mundo, pero es verdad que para nosotros eh, es, es un pique que nos gusta mucho. También es verdad que le gusta mucho a Caps, o sea que al final ahí es como bueno. Vuelve en para el partido el de mañana, sí, en el draft, sí. no, 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 o sea lo que es. Nosotros Fnatic G2, yo creo que incluso BDS o cuatro Es que tipos, lo juega todo el mundo. Sí, pero bueno, está bien. Un campeón extra que Joder. siempre te da un poquito... Sobre la todo, vida, ¿no? porque la variedad de medio, cuando aparece Azir, ahí vemos el band de Oriana, es un personaje que crece mucho en ese matchup uno contra uno. Ya no es la variedad clásica de Azir, o sea, Azir, Ari Oriana y después eso algo extraño. Y además Nico, ¿no? Es la que probablemente decaiga gracias a esto. Y con el tema de Azir puede aparecer personajes como Corky, entonces... Un poquito de variedad. Y, y mira, ahí está el Nautilus que decía Reven. Pero lo ha baneado SK. No lo ha baneado ¿Estás en este la o sea, re no No estoy pidiéndome algo de comer. Me muero de hambre, tío. Ha ¿No has comido? He desayunado. O sea, no has tenido tiempo. He desayunado. Es ah. acojonante, tío. Sí. Oye, oye. oye. Eh, ¿A ti, te, te preocupa, visto desde fuera, la sociedad que ahora mismo hay en España? Sí, no, mira, Reven. Has tenido toda la puta tarde para comer. Estás pidiendo ahora. Eh, es que, tío, eras ayer. En Semana Santa, o... encima. Le va sí, a hacer o sea, ay, vas ay, a hacer que venga alguien a casa semana Se va de postre. No, no, o sea, no ¿Eh? Que deje propina, por lo menos. Sí, no, es que. Hoy ha venido. Ya le noto el flow que lleva hoy. Hoy viene flow. Perezoso, ¿eh? Sí, sí. Hoy viene le, por y mira venir. que le dije, le dije, Reven, que lo hago solo con Quentin. Ha querido venir él, coño. Ya. Bueno, porque quiero estar aquí. Ya, pero bueno, Reven, pero habla no, sí. Es compromiso, ¿eh? compromiso, ¿verdad, Reven? O sea, vienes porque. No, pero pues estar. Se sí, lo dije, le, le dije además, por favor, el que no quiera que no venga, claro. lo digo de verdad. Pero, pero queda feo, queda feo no venir. Ya. A ver. Sí no no la verdad es que no queda feo has venido porque te has dado los huevos claro yo lo agradezco Reven a mí me gusta pero, pero, que estés. pero no te, te importa que me pida unas empanadas? no 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 me importa pero es que, es que en los Pixies no te... estamos jugando con Edgar bueno pero no, no. ¿Te dirás? ¿Te dirás? ¿Te dirás para todos no ¿Eh? ¿Tú quieres queréis empanadas? no pero ya que estás coño. bueno por cierto eh, a ver, atención, empanada, a, mi primo, atención. a mi primo atención a mi primo que se ha hecho hoy que se ha hecho hoy unos espaguetis solo ¿Qué para. Cabrón, él. ¿Qué o sea, gente tenido, Este es hijo de la gran puta. Ah, me mueve! No, 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 no. Me mueve la cocina entera, <laughs> saca no sé qué, uy, qué. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido, coño? Digo, hostia, está cocinando para todo el mundo. Le veo con un plato. Digo, oye. Eh, ¿Los espaguetis? Dice, solo esto es todo ¿Puedo, mí". Puedo contar, el bol era, gente, sin exagerar, era así, ¿eh? O sea. Claro. Y hasta arriba. Estaba oye, estabais, pero, ¿qué puta miseria. Arkite, ¿ha sobrado algo? No. No. Era para mí todo. no. Ah. ¿Estabais, vale. Estabais ocupados fustigando a Carchet. Y he dicho, bueno, pues yo, Y poco le hemos he dicho? dicho. Y poco. Vale. Por cierto, vale. Yasuo para Carci, que ha entrado en este flow de eh, probar de Carries que no son tan habituales. Jugó dos veces Twisted Fate AD en bot. Twisted Fate AD es un pick muy habitual, pero no como AD Carry, sino como Top Laner. Y ahora quiere jugar Yasuo con Sena. Así que de momento, una setup de vitality súper agresiva. Mi es Ari, Ramble, Yasuo. Esto lo vimos la semana pasada en Heretics. Que lo jugaron Trimby y, K y FlaKen yeah. y les muy funcionó bien. muy bien. A Carci y a le pega menos, eh. Pero bueno. De hecho, Harrisan bueno, puede esto. ser partida de. bueno, veremos. 4-0-0-4. Me dan un miedo tremendo con ese combo la Entonces, ¿qué vas a pedir, Reven? Al final pollo. Pollo porque las empanadas no me convencían. Ah, pollo, pollo. Vale. pollo. ¿Queréis un poco de pollo? Pide pollo, pide pollo. Pollo así rebozado. Pollo, pide no, vamos pollo. A unas tiritas. No, sí, ¿no? Ya, que, ya que pide. Es que viene 5 y media, gente. Ha dicho que se está sacando unas fotos. Pero estaba en el chat ¿eh? básicamente. Ahora viene. Estaba en el chat poniendo Kek. Eh, Rafa, es mejor de tres. Es mejor de tres. Bueno, volvemos a repetirlo, que es verdad que hemos empezado tarde el directo, aunque hemos llegado a tiempo. Eh, Empiezan los playoffs. Este es el primer partido. Mejor de tres. El que pierda jugará el martes Quentin. Eso es. Ese martes ya es día eliminatorio, es decir, el que pierda hoy el martes, quedará eliminado. El que gane en el día de hoy jugará el lunes. Y el que gane tanto hoy como el lunes estarán clasificados para los mejores de cinco. Es decir, estarán ya en esa prácticamente, podríamos decir, Cuentín, fase final de la LEC. Por lo tanto, bueno, es que acaba de empezar lo mejor de la temporada, básicamente. De hecho, los dos equipos que ganen los dos mejores de tres, cada uno en su lado del bracket, serán ya mínimo tercero. Sí. O sea… Sí, sí. Porque estarán en se la se final forma. de Winner Bracket, claro. correcto. Sí, sí. Así que recordemos que mañana también hay jornada de Lec, donde jugará más Lions Coin y más y menos contra G2. Y la jornada abrirá también con un muy interesante Timertics contra BDS y que hoy mismo también juega Fnatic, partido que nos importa porque básicamente Quentin de ahí saldrá nuestro rival, ya sea con victoria o derrota nuestra, 100% del Fnatic Giants saldrá nuestro rival. Eso uno es. u otro. Esperemos que sea contra el que gane, por motivos obvios. Exacto. Pero efectivamente tenemos que tener un ojo puesto en esa eliminatoria, sea cual sea el escenario. Pero nos ha tocado bailar con la más fea, Arcaich, ¿no? Este, sí. Esta frase, que es verdad que ya es un poco antigua, ¿no? Eh, con G2, ¿no? De mi época. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez? no, Arcaich? ¿La de bailar con la más fea? Sí. Bueno, sí. Sí. Ya. Tú en el <laughs> tema de amor es que estás jodido, ¿no? No, jodido tampoco. O sea, bien nova, pero no va, pero lo llevo bien. O sea, asumes tu realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Soy como Rogue. Eres, o sea, en el amor eres Rogue. Más o menos. Hostia, entonces estás jodido, cabrón. No, no puede ser. ¿no? ¿no? Pues entonces Estarías todo el día mamando. Y no mamas. <laughs> vale. Okay. ok. Vale. Pues, pues <laughs> soy otro <laughs> cambio de equipo. ha apetecido decir eso? Ok. Ok. Pues me cambio de equipo. <laughs> eh… No, ¿no? No, no, ¿Alguna que otra follada durante el split ha tenido? Bueno, por eso es rogue. Eh. Alguna que otra habrá tenido, pero es no <laughs> <laughs> Ay, que Niski se va a jugar a Cirtan, que no me había fijado. Ay, 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 qué coñazo tú. Ah, bueno, esto ya lo habíamos visto en su día. El de sí. Garras del Inmortal. Y el primer ítem, Quentin, es. Eh. Liandri, ¿no? Sí, porque no es. Liandri, no es vara de las edades. No, es liandri. te haces. Estos Reven lo sabía mejor que yo. Era Liandri y luego eran objetos de tanque. No me acuerdo mucho. Te sí. te haces eso. la máscara visual. Bueno, no sé si habrá cambiado algo, porque es verdad que así lleva deshabilitado tiempo. Ah, verdad. pero yo lo de esta vida es igual, sí. ¿no? O sea, o sea, como se haga, como se haga un rescoldo de Babi me vuelvo loco. <laughs> te haces corazón de hielo también. Es imposible. Estás ahí medio tanque. A ver, Arca, voy a subir un poquito esto, ¿no? Oye, Arkad, yo tengo ahí? una pregunta que me han dicho. Cuéntame. Que Ojo, cuidado, espérate. ¿Van a por B.C.O. le saca la chapita a BRM? Pregúntale. ¿Nos puedes contar tu anécdota con Arvind y White Knight? Eh, no. no. ¿No? Ya te respondo ¿Y esa pregunta yo? de quién no. es? Ah, claro. <risas> <risas> es que no Van va a por BCO, B.C.O. no tiene flash. Va a ser la primera sangre para ese que va a empezar con ventaja. Va a empezar con ventaja en esta primera partida de los playoffs. Primera sangre para Sejuani. arcades ¿quién ha sido tu jugador favorito de Koi de toda la vida? Mm. Yo te diría que Coldito. Coldo. Sí, con Coldito era fácil llevarse bien. Un chaval, ¿Y un chaval. ¿Un jugador con el que te costase más encajar arca? Que había varios, ¿eh? Había varios que. <laughs> Poco piedra. <risa> Hostia. <risa> no, SLT costaba, costaba tener conversación con él. Ya. Es que tú eres de hablar mucho, Arca. De Arca formas, es de hablar mucho. De formas, Ay, aquí está modo tímido. Una decir, conversación ¿eh? con Arkáich y va, yo creo que le puedes dejar que hable el 10 minutos y le dices «Tiene razón y, y sigue. <risa> <risa> Ay, ¿Quién más Arkáich? Te ha costado así un poquillo. Mm, no sé quién. Sea, no, que sea bien, bien, cosad ¿no? bien, sí. Con chico bien. ¿Y tú viviste Arkáich desde dentro lo que sería toda la etapa de Infinite Reality también? Sí. Yo estaba ya lo que es en mi casa, pero pero sí, currón. ¿Cómo no describirías yo? esa experiencia? Uh, <laughs> sin utilizar insultos ni palabras malsonantes. Hombre, estaría bien que no lo hicieras, la verdad. Vale. Eh, como el partido de Coi contra Heretics el otro día. Fue Sí, algo así. hostia. Eh, no, no. Eh, es un buen símil, ¿eh? Muy muy elegante, ¿eh? Sí. Muy elegante. ¿Qué counting, aprendiste eh? de, de esa época, Arcage? Eh… Aprender poco, la verdad. Tu, para el que no te conozca, tú tienes dos carreras terminadas. Sí. sí. O sea, y mira, te... esto lo he hecho con orgullo, mira, La, gente, chile, la gente no lo diría por tu apariencia, ¿no? <laughs> no, la verdad es que voy un poco. poco desaliñado, pero. Pero mira. sí, sí, no. En su día estudié. O sea, tú eras el listo de la clase, por así decirlo, ¿no? Bueno, el que sacaba buenas notas, el listo tampoco. Tu, ¿cómo me describirías a mí de estudiante? Eh, tú eres inteligente, pago, pero inteligente. Bueno, esto, cuidado. Joder, Oye, cuidado, este archaic... cuidado, 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 no entremos ahí. Por favor. Este arcaite no es cuidado. el arcaite con el que hablamos normalmente. ¿eh? Este es elegante, poco faltón. Ya, <laughs> te gusta evitar los charcos. Bueno, bueno, te digo, poco faltón, a ver, te, te suelta un palito ahí. Pero podía haber dicho. Sí, sí, sí. <laughs> claro. Sí. Se va a llevar los Kevins aquí, Douglas. 0-1 en el marcador. Ha empezado con primera sangre acá, pero está perdiendo el partido. Con ventaja de oro, ¿eh? Sí, sí. es la primera sangre. Bueno. Arcage, por cierto, porque esto nos gusta preguntarlo a los que venís un poco más de fuera. Sí. ¿Quién es el que menos te gusta del co-streaming nuestro? Eh, Quentin normal. Que Quentin, sea, es muy pesado o sea, cuando se pone a hablar de lol que yo no entiendo mucho de lol. ¡Hostia, tío! A veces es un poco piedra. Hay veces que digo cambio de canal, pero <laughs> hay que decir muy bien. Pero, coño, hay que decir, hay que decir. O no, sea, no. Tú, no? Targit, por Quentin, eres un tío que ha podido cambiar de mi canal de Twitch incluso. Sí, 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 sí. Hostia, Quentin, tío. No, 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 a el no. Es que te voy a decir. <laughs> es que me, la respuesta, me la respuesta para Kite será obvia porque con bueno, el resto no tiene relación. ¿Qué va a decir? Sky, ¿no? Con el que no habla. Claro, ah, no, el... tiene que a mí, Sky sería el siguiente. Claro, has visto? Ah, Sky para ti es segundo. Visto, claro. Hostia, Reven, estás muy bien posicionado, tío. <laughs> <Cabrío, risa> no, Arkhage y yo somos un duo épico. O sea, a, a tu, o sea <laughs> para ti, claro. dos descartes como si fuese la Kingsley, Quentin y Sky. Sí, sí. Vale, vale. Hostia. Sí. Okay. O sea, te quedas con Reven y con Kanecro, ¿no? Sí. Eh. Vale. Hacen más gracia, más. más, más chispa. Yo Arkhage le he hecho reír unas cuantas veces en el stream. 100%. Sí, como el día que te pegaste con. Bueno, sí, sí, sí. Hostia puta, ¿eh? ¿Con, no, quién, no. ¿con quién se pegó Quentin? Es que ese igual no lo vi. Oh. Ah, bueno, entonces. No, no cuando, no, cuando hizo no. los comentarios contra. Bueno, no vamos a hablar de cánticos, sí, ¿no? Hombre, pero sí. Ah, los Sí, claro. El día que se cayó ahí al foso ese. Sí. <laughs> se no, no, al se tiró. Qué pena que no estuviese en cámara, tío. Ya, qué pena. Hiciste buen salto, eh, Sí, tío. Me podría haber roto una pierna, pero. Quentin habla y no dice nada. Eso es. Claro, es importante que... en la vida, gente, saber aparentar, que saben mucho. Ojo, que no cuidado, que Ojo, cuidado, que va a haber trado. Ojo, ¿No? cuidado, que va a haber trado. Dos contra dos. De momento no ha caído nadie. Viene Isma, viene ese Juani. Va a tener que flashear Carci. Se va Que ha gastado los dos summoners. Y también los ha gastado Sena. Y no lo está viendo. No lo está viendo irrelevante. Pero va a venir por la torre. Hostia. ¿Se la va a tanquear o qué? No creo, no. no creo. Ah, no. Va a robar un campamento. Ah, bueno. Quentin. Hoy no te vas a enzarzar con el chat, ¿no? Vienes de buen mood. No, yo vengo de buen rollo. ¿Vas o a no conmigo? Yo, yo, no, 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 no. Yo salí de mi casa pensando es un gran fin de semana y vengo con esa mentalidad, claro. Ya. Gente, tengo, os tengo que decir una cosa, ¿eh? Tengo un buen aroma de cara mañana, ¿eh? Me da buena vibra. Siento ese feeling que, no sé, algo puede pasar. Algo puede pasar. Pero va a ser muy difícil. Obviamente que tenés las expectativas bajas, pero como, como le dije ayer a, a Valen, ayer Valen me dijo: Pero a eh, ver, las expectativas bajas, joder. Digo, hostia, expectativas bajas sí, pero vamos a confiar en que vamos a ganar. ¿Cómo? Es que Espera si no, la vida es una puta mierda. Pero si cada vez que juego pienso que voy a perder, es que me, me cortó. Valen te corta hasta la ilusión. Eh. Sí, tío. Joder. Pero te dice Valen Ahora, luego el con porcinos, un fraude total. Sí. y hay que aguantarlo. O sea, séptimo de una liga de 12. Tócate los cojones. Sí, sí, sí. Es que lo que te iba a decir, valen conmigo si no con que soy un vinagre y un cenizo y que nunca tengo mentalidad positiva. Y es ver, como... Le dije, yo tengo buena vibra, coño, quiero confiar. ¿Qué quieres que haga? ¿No? Habrá que confiar, ¿eh? Es, que si, es no, que si no, que aburrido... no para qué. Si vas a ir pensando que vas a perder... Ya. Hay. Hombre, es, es lo fácil. Ahora, también te digo, la derrota te jode igual, ¿eh? O sea, pensar que vas a perder es la coraza para al exterior, por así decirlo. Pero piensa Porque si tú piensas que vas a perder y pierdes, te jode igual que si piensas pero, que vas a ganar. Pero si tú, claro, te jode igual, o sea, has perdido. Claro, pero y aparte, lo contrario, si tú piensas que vas a ganar, el tiempo que vives hasta que llega el momento de lo disfrutas más. Ya. Vas con más ganas. Pero y tú vas pensando me van a pegar un folladón, pues ya vas sin ganas. O no, sea, Este sábado, este viernes, no lo disfrutas tanto. No, pero aquí nosotros, yo, siguiendo con la idea que hemos hablado varias veces, hay que ser realista. Es decir, si yo veo cómo estamos jugando la ¿Estás semana siendo pasada… haciendo un vinagre, tío. No, coño. Si yo veo cómo estamos jugando la semana pasada, yo voy con confianza a con la Correcto. Si veo que estamos perdiendo los mapas, pues hombre, no voy a pensar claro, nada. El Piense, Juan claro. es espectacular, ¿eh? Cómo está jugando ese que parece otro equipo. Hayley sang se muere, el profesor ha caído. Ese recordemos, que casi se queda fuera de los playoffs y tuvo que pasar en el desempate. Y de momento empezado con un 0-2 en el partido. SK que escapa, ese que sobrevive, empieza con un 0-2 aunque va perdiendo en el marcador de oro. Ya. No, 0-2, dragón, pero la ventaja es para Vitality por lo que está pasando en la bot lane y en top. Pero pierden por mucho, ¿eh? O sea, verdad que al final con las almas, pues siempre tiene que ganar el trade del support, el término de oro. Qué buena, A mí, ulti. la verdad es que este partido me produce rabia y dolor. ¿Por qué? A mí es el que menos me gusta de los cuatro que hay. Ya. O sea, yo, la verdad. No es una cuestión de disfrutar el partido, sino que me jode. Que el que gane de ellos dos este, pase el mismo resultado es muy injusto. que nosotros si ganamos a G2. Es muy injusto. Sí. Ah, tan injusto que de verdad, tío. <laughs> me dan asco, tío. De verdad, me molesta, tío. Es que bueno, me molesta. Porque pero, ¿Qué te, no te, te pareció Reven el sorteo de la LEC? Hostia, un fraude tremendo, tío. Y, ya, y que no lo exterminase, no. Vamos. Pero te lamentable. pareció una puta mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Horrible. Ya, pero horrible. Qué buen root este. Ojo, cuidado, el root es muy bueno. Dos en problemas, dos está muerto. Dos ha muerto, 1 dos en el marcador. La ventaja de Vitality en el marcador duro es increíble. Sí, tío. A pesar de haber empezado 0-2, la boldain es. 5 Kevin. Mil de oro arriba. Con Sena hay que priorizar muchísimo los Kevins, tío. Y que vaya la Cena por los Kevins. Las sí, almas, ¿no? Que te lleves 6 almas, ya. Más si encima, como te pegues los así viciosos. random, te llevas tres o cuatro más. Ya. Es una. De verdad, es una barbaridad. Irrelevante, está muerto. Sí. sí. Pues le ha flasheado Fotón en la cara, le ha pegado el último auto le ha metido el arponazo. Y han puesto el 2-2 en el marcador. El Rumble ahora mismo, Reven, está en condiciones de ganar la partida casi solo. ¿eh? Sí, mil <laughs> dólares. O sea... Sí. El Rumble First Pick, eh. Sí, sí, sí. Mira que no me ¿Quién te mejorar que mejor ha de estos dos equipos? Figuro. No... Indiferencia. Indiferencia total. Sí. sí. Ya. ya. están ahí porque tiene que haber 10 equipos en la LEC. No, vamos. ¿Y, ¿Y quién es el que peor te cae de la LEC? Eh... Rogue. Rogue. <laughs> 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 Sigues hablando con Roger, Arca. Pero tú, Arca. ¿tú cuando ves esos partidos, ¿quieres que pierdan todos? Sí, 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 sí. O sea, ¿y no te produce ningún tipo de mala…? No sé, ¿mala conciencia o algo? No. Por Arca, no. ¿tú no, cuando no, ves…? ¿Les produce a ellos mala conciencia? <laughs> ah, Arca, ¿tú cuando ves a Rogge perder la en tu casa, así No, tampoco. ¿No? No. No, pero que es una noticia que… Que no te sienta mal si lo ves en Twitter, ¿no? Sí, no… Te, te da ¿Y no te sabe mal por Larsen, por ejemplo? no tampoco hablé mucho con él o sea que indiferencia total no da no, indiferencia tampoco que le vaya bien pero joder si ya. no sabes elegir equipo pues jodete <laughs> Hostia, ¿qué es, tío a ver, tío por favor tío no puede ser así joder no puede ser así tío por favor tú Quentin eres más elegante no a veces <risa> <risa> ojo cuidado Ojo, cuidado con Isma que no tiene flash. Está muertísimo Isma. La kill se la va a quedar Douglas. <laughs> es que el combo de Ari con B la hostia. Es la hostia, la verdad <laughs> que está guapo. Funciona muy bien. Cuando te está paseando le has perdido, pero como vayas un poco rodado. No, no, hacer face roll directamente. Tiras ulti adelante y reset. Viene, ¿no? no, ¿no? me, he liado, me he liado. Es que me manda una notificación que no, que no estaba bien. Ah, vale. Pues Pensaba bueno. que ya estaba fuera y que me estaba esperando. Y digo, sea, me estaba ah. fuera esperando, pero no, no, no. Ahora le en 5 minutos. ¿Va a haber pelea? No, no. No, no va a haber pelea. La gente está pidiendo que cambien Arkaid por mí permanentemente, eh. Cuidado. No, pero bueno, pero uy, una uy, cosa, uy. ¿para qué sustituir si podéis convivir? Ya, <laughs> ah, tío, a mí me. A mí. Debe yo? haber. No, debería existir el, 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 el podcast de Arkaid y Quentin. Hostia, no, no debe existir eso. ¿Vosotros ojalá. coincidís en muchas opiniones, Arkaid? Bueno, en alguna que otra. Sí. sí ¿no? Hay que, hay que decir que, por ejemplo Coincidís menos con Karchen ¿no? Bueno. ¿No se por la ir? otra noche estos dos? No. ¿Os habéis enzarzado alguna vez vosotros? No, el otro día fue Carchet con él, ¿no? Yo. Ah, era Carches con. No, no. No, no. Fue Vale. Sí, sí, fue Carchet. No, que Kites tiene caliente, una opinión ¿no? un poco jodida. ¿Tú te estás caliente con no sé qué? Ah, no, sí, calarlo, sí, no. sí, ya. Sí, me acuerdo, pero, y me acuerdo, y no me acuerdo. Me acuerdo. No, con Karchet no. Con la... Ah, no, fue con Carches, ¿Fue con Karchet? Sí, sí, sí. Fue con Carches y con Sky, como siempre. Por cierto, una cosa que no voy a decir porque no Segundo de para SK. ¿Cuál? Sky me hizo cambiar en parte mi opinión con lo de G2 en 2019. ¿eh? Hostia, eso que no lo hayamos visto en directo es una auténtica putada, tío. Bueno, o sea, ¿tú cambiaste de opinión? He dicho, cambié un poco mi opinión. Pero tienes hay que verlo en directo, tío, por favor. Bueno, hay que verlo, gente, hay que verlo en directo, pero Coentin, te tienes que defender tu punto, tío. A ver, esto te... yo también te voy a decir, cambié un poco porque luego vi una jugada de T1, bueno, en SKT el primer mapa, donde una Kaisa tira el último contra 4, mediendo 74, y dices, que está jugado perfecto. Y Karchet le miramos en plan, ¿de qué dices? Ya. Pero, pero bueno, luego, luego lo vemos. Pero ¡Ahí va! Se va a comer el corazón. No lo mata. No tiene ¿no? ulti, ¿no? ¿no? Pero el perfecto era G2, no, no SK. Sí, sí que vale, tiene ulti. No sí que tiene ulti. Cuidado que salta, no le va a dar con el orbe. La ha vuelto justo, eh. Se va a ir. Finalmente exa kick. Sí. Y el aldo en medio. Va a perder ese K de manual, ya te lo digo yo. Por mucho que tengan dos dragones. <risa> <risa> uy, uy. Y Torre de medio. Ponemos y primera del partido. Arkaitz, sí. ¿crees que mañana vamos a ganar a G2? Sí. ¿Sí? Fácil. 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 Hostia. ¿Quién es tu jugador favorito, Argates, de, de Mad Lion's Coy? Sí, llegaba, eh. eh Mirwin. Ha sobrado, Reven? Sí, sí. Mirwin es el jugador favorito de muchos, eh. Creo que por la campaña de Reven, eh. Claro, sí. Reven ha hecho mucha campaña. ¿no? Me jugué cinco o seis veces <laughs> la build esta que se hizo con Udir. Joder, vaya putísima mierda. ¿Sí? <laughs> Perdí todo. Vale. Yo te vi la Era primera. Suerte, pero... Yo te vi la primera. Ganaste la partida, creo, pero tú eras como. Tarda el doble en escalar, tío. Arcaich, ¿tú, ¿tú qué consejo le darías a algún chaval del chat que está intentando buscar el amor? Uh, ninguno. O sea, si fuera bueno buscando el amor, pues, pues les daré algún consejo, pero hostia, que no haga lo mismo que yo. O sea, tú te consideras en ese sentido un fraude, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Absolutamente. O sea, lo tienes asumido. Sí, sí, sí. Cada uno tiene que saber su papel en la vida. Ya. O sea, tú te miras al espejo y te dices, yo en el amor soy un fraude. Tampoco. O sea, me miro al espejo y me intento peinar. No. Pero que, no me lo recuerdo a mí mismo, o sea, tampoco. Pero si te sacan el tema, dices, sí, tienes razón. Sí. Ya. Yeah. O sea, hay cosas que no. ¿Y es algo que te jode o te da igual? No, 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 tampoco. O sea, no, no le das tampoco mucho valor, ¿no? Nada, ¿para qué? Ya. Yeah. ¿Para qué pensarlo? Nada, nada. nada, ¿no? Mejor tirar y ya está, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. ¿Tú crees, Arcage, que entre Reven Quentin y tú, tú serías el peor? Buscando el amor, incluso? Bueno, ellos dos tienen pareja ahora mismo y yo no. Entonces, sí. Ya. Sí, sí. Ya, ya. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, bueno, tampoco. No, no estoy triste por ellos. ¿Tú o sea... qué consejo le daré a Reven a mi primo? Yo. <risa> <risa> Hostia, ¿por qué pone el leak que he dicho yo? ¡Ah, no te Sigue, sigue. No. Eh. Dilo, dilo, mejor sin anestesia, que suene rápido, ¿sabes? Ah. A ver, es que, sí, que, que es que el O sea, yo qué sé, es que yo creo que para encontrar el amor, primero tienes que encontrar el amor contigo mismo. Hostia. Oh, no, voy a palo. No, entonces, hola, hola. hola. Oh, en enamórate, por en favor. Que se enamore de él y de su progreso. Y, y que crezca de todo de lo que y vaya a muerte. Sí, sí, sí. ¡Hostia! <laughs> 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 no, pero a ver. No, no, me va a recomendar el curso de Yados en cuanto subamos arriba. <risa> <risa> yo creo que Arkaitz se pone dos años pultrejar en el gimnasio y te digo yo que encuentra el amor. Vamos, ¿qué es lo que te he dicho, Arkaitz? ¿Está bien? Sí, sí, pasó? sí. <laughs> O sea, Lo he intentado decir más bonito, coño. De aguanta al gimnasio. <laughs> o sea, <laughs> para ti amor, Reven, es tan simple como vas al gimnasio y mejorarás, ¿no? Y ha por culo, ¿no? hombre de, de ha enganchado, la acaban de pegar a Carthy. Ha enganchado, la acaban de pegar a Garci. Shutdown que se han llevado. Quiere responder Vitality, pero esta eh, pelea va a ser una liada para el equipo francés. Se van a morir tres. Se van a morir los tres porque le ha dado el knock-up irrelevant. 3-6 en el marcador. Acaba de tirar toda la ventaja, prácticamente. Vitality. O sea, a ver, es que tampoco quiero dar la chapa, tío. No, no. Dala, dala, ya que me has dado una hostia monumental. O sea, yo, yo, yo creo que eh, el amor, ¿no? Entre comillas, a nivel científico lo que suele pasar es que buscamos una pareja con la que, aunque sea de forma subconsciente, me va a dar toda la chapa, tío. Paso. No, no, sigue, por favor. Sigue. Sí, ¿eh? Hostia, termina. me vendrán bien los consejos, Reven. ¿eh? Sí, sí, sí. Para pero, pero terminar, coño, que estaba... Bueno, pero digo pues que, que de forma, de forma súper lo que buscamos es básicamente la mejor procreación posible. Aunque no vayamos a tener hijos, tú, una pareja, alguien te atrae porque crees que vas a poder formar una buena familia, entre comillas. Aunque no pienses tener hijos ni nada, pero va por ahí. Científicamente hablando. Claro, ¿no? cuanto mejor genética tienes y cuanto más sano estás, más atractivo eres para el resto de personas. Y dentro de sano es, obviamente, tu salud física, lo que te puedes cuidar tanto en alimentación como en ejercicio, etcétera, tu salud mental y, obviamente, también pues, tu, tu capacidad económica también, obviamente, ayuda a, a todos estos temas. O sea, que aparte de gordo me acabas de llamar loco. <laughs> no, no. Y a mí también la <laughs> A ver, bueno… no, pero no, tú, no, pero tú no, tienes capacidad <laughs> económica. Ya estoy muy jodido. <laughs> No, no, yo te, yo te he dicho que es capaz de la gimnasia. Yo te Acaba digo, ¿cómo gordo. a llamar? ¿Te de desgraciado, gordo? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo entiendo que funciona el tema, de, bueno, pues, el tema del amor? Entonces, ¿y esto? A partir de ahí, ¿Me recuerdan pues, a los pues, podcasts de, de ayude, TikTok, ¿no? tío? Sí, sí. No, yo creo que voy a salir a fumar y no voy a volver, ¿eh? <risa> <risa> A ver, pero lo que, os he, lo que he dicho os parece una locura. Hombre, a mí me parece, Reven, casi una putísima gilipollez. O sea, ¿Eh? no le, o sea, entiendo que tú estás como. que has debido a ver algún vídeo o algo así. No. Y entonces, como que. <laughs> o sea, supongo que te estás basando en algo, pero. Coño, es que has empezado. Le he dicho, dar un consejo de amor a mi primo. Ya has dicho, lo primero lo que se fijan las personas es en pensar si procrean cómo sería su hijo. O sea, no, sigo bastante. No he dicho eso. Lo primero que le he dicho es: un consejo, un consejo, un consejo ponte dos años full trejan en el gym. Ese es el consejo en resumen. Ya. Joder, Arkad, yo no te veo mal físicamente, tío. Yo te veo bien, joder. te agradece. ¿No? A ver, Target, te saco 60 kilos, me refiero. Como no te vea bien yo, <laughs> estoy jodido. <laughs> <laughs> o sea, todo no, que no. te dice? tú me estás sí. jodido, está jodido <laughs> él. No, no, no. <laughs> ¿Yo qué cojones debo ya decir. Si yo lo tengo subido ya, Quentin. o sea, no no hay ningún problema. <laughs> Arca <laughs> es que, después de lo que te ha dicho Reven, esto sí, para abajo. Pero que yo no le he dicho nada malo. No, pero no, 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 que ahora viene lo malo. <laughs> pero que no he dicho nada malo. <laughs> ahora empieza, Espérate. ahora empieza. Primero, cuídate mental y físicamente. Después de eso, no uses tus expresiones habituales, no hables más de dos minutos. Tu minuto. tono de voz es insoportable. Eres, eres un tío que cae mal fumas, tienes mal aliento, <laughs> no te peinas. Pero, pero aconsejarle claro, a alguien que, que dice que tiene problemas con el amor y tal, que se cuide físicamente, ¿es un mal consejo? A ver, es que, que no. No, no, pero, el tema, Rebel, Es que yo creo que tú, Arcades, ya has llegado a esa conclusión, ¿no? Sí, o sea, falta ser... Tampoco. Vale, pero, pero lo vale, apl pero, pero, aquí aplica. Una, o sea, pero una cosa, una cosa, <laughs> Reven. Pero una cosa... Es que ese consejo es bueno siempre. Claro. Me esperaba <laughs> algo más profundo, Reven. Me esperaba algo más profundo, Reven. Pero, pero a ver, Arkhide, labia. Es un tío inteligente, labia, sí. ocurrente. O sea... la mano el nasor. ¡Lo robará no! Razor! Ahora, ahora sí! ¡Lo robará Razor! Ahora Joder? que me está diciendo cosas buenas de mí, no, no, me lo asusté. <laughs> 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 Hostia, nunca me había... De verdad, yo esperaba ponerme tan contento por un robo de Nashore de Vitality y solo por la mierda de... ¡Lo robará Razor! <laughs> ¡Lo ha robado Vitality! ¡Aún así han caído unos cuantos de por medio! Perdona, Reven, continúa. ¿Qué estás diciendo bueno Arcade? Pues eso, porque Arcade, el resto de las áreas ya las tiene de puta madre para encontrar el amor y alguien con quien se sienta cómodo. Porque es un tío inteligente, es un tío con un buen trabajo, es un tío ocurrente, tal, divertido. Pues lo que le falta, quizá, pues eso, dos putos años de gimnasio. Joder, es que encima Arcade son dos años, eh. Ya, bueno, todo sí. te dice, o sea, ah, es proyecto 2026. <laughs> Proyecto proyecto. <laughs> Operación Bikini. Joder, Arcade, te vas a matar a pajas los. hasta la próxima Eurocopa, tío. Me cago en la puta. <laughs> vas a ver ya. Vas a ver a la Viña con 24 años, tío, jugando. <laughs> Hostia puta, tío. Bueno, pues, pues nada, pues gracias por el consejo, Reven. <laughs> ah, Mira, Cage, aprovecha y dale todo algún consejo a Reven sobre el co-streaming, por ejemplo. Se cae la puta boca <laughs> Ojo, cuidado eh, que va a haber alma Ojo, cuidado que va a haber alma de nube El combo de Vitality es bastante bueno pero no ha caído nadie La ulti de Casante es espectacular y de momento está cayendo Vitality Tiene que irse el equipo también de SK porque ha sido finalmente un 2 por 2, pero sale el alma de Nube, tiene el último salto. Ha fallado el corazón, buscaba Niski el derrape, han flaseado. Photon que se queda también con el escupe llamas y el Zonias. Rumble tiene muchísimo daño, pero la pelea se la va a llevar SK. Solamente queda Photon, tiene 100 de vida. Tepe, no tepe, tiene flash. Tepe al moco. Se va a ir con el tepe, tepe al moco. No, la no. gente dice, te moco? La gente dice, no, tiene el Nashor de hecho. Yeah. Pero el dragón es gratis, ¿no? No, no lo quieren hacer. En claro, el reset, ¿no? dice con Casante hacerlo solo jodido, ¿no? Ya. Yeah. Oye, pues el combo ha sido muy bueno por parte de Vitality, pero claro, no han bursteado a nadie. Este. Y encima has caído al lado de Casante y te has comido todo su combo. Ha quedado muy espectacular, pero muy poco efectivo. Es verdad que aquí cuando tienes un 2x2, pero la pelea la va a ganar SK, principalmente porque tienen a Niski Fulvida, ¿no? Lo, lo juega muy bien, en este caso Carci, porque espera la parte del, del knock-up de bajar de B y ganan tiempo, pero sí que verá que el resto del equipo está muy separado. Y eso que el Rumble el Reven tiene mucho rango para llegar con el último. Primera prueba, primera prueba, Reven, de que los mejores de uno no son muy representativos. eh Llegaba Vitality al alza, SK en el momento más bajo de la temporada y de momento el primer mapa está siendo igualado hasta tal punto de que ahora mismo SK con el alma de nube incluso está por delante. Es que ya hubo una temporada en la Lec. No sé durante cuánto tiempo. Que no se juega Best of One, ¿verdad? Sí. Veo 2 y veo 3 correcto. Pero hace mucho tiempo de esto. BO2. Es. Es. Y en diferentes canales es que de streaming. Considero que el best el B1 mmm, bueno, está guay. Ojo, este de puede ser bueno porque encima han tirado la torreta. Cuidado que esto puede ser buenísimo. Bueno. Finalmente se va, Ari. Pero esto se lo va a llevar ese K seguro. Vi que ha caído. Es un 5 contra 4. Ari se queda sin ultimate. Vamos a ver qué quiere hacer ese caco. Obviamente no tiene el bufo del Nashor porque de hecho lo tenía Vitality ya se ha acabado. Pero quieren seguir tirando torretas. Está Vitality en una situación complicada. 0 4-1. Ya su Osena se veía venir. Reven que a esta botlane no le pega tanto. ¿eh? No, y uno, que no han uno siete. Mal, eh. Pero luego se han empezado a estampar. Cuidado, viene la cazada, van a por Carci. ¡Oh, Carci en problemas. Carci que quiere esquivar todo. Está llegando Niski. Niski haciendo la de Faker. Es mejor que Faker y lo sabe el chat. Ha hecho la de Faker contra GDG. Quizá no tan épico, pero estilo europeo. Azir se lleva las kills y SK se va. Dice: No, no, no queremos ir. Es que para SK yo creo que esto es seguir jugando así, escalar y ahora con la serie y con ventaja nos vamos al Elder. Da igual ganar la partida en 35-40 minutos. Claro, bueno, primero a Nashor, ¿no? Y luego al Elder. Ah, bueno, sí, claro. claro. Hostia, lo que ha hecho ahí Carthy, eh. Fijaos el este, este, cómo esquiva. Y mira ahora también a, a Sejuani. Pum. Sí. Lo que, Mecánicamente no está muy de nada, claro. lo que pasa es que se ha comido después todo, claro. Nah, aquí no han dado nada, pero. Bueno, claro, el que se va. No, no, el que se va es. El que escapa del combo es Carcin, pero se muere igual. Sí. O sea, ha quedado muy bonito, pero poco efectivo, porque al claro. final se ha muerto igual. Ha o sea, estaba 2 para 5. Pero sí, sí. ahí llega a tener un poco de follow-up y tal, lo que había jugado era una locura. Pero sí. bueno, claro, vas 0-4, estás solo, donde no tienes que estar. Quizá Carcin no debería haber estado ahí. O sea, ha quedado muy bonito, pero igual no debería haber. Es lo típico de que estás más fuera de posición, vale, has esquivado dos habilidades. Pero ya, pero, pero ya has troleado por la posición. Lo, lo que es el problema, claro, es que después, después de esquivar lo que decía Reven, ¿no? Tanto a Rakan como a, como a Sejuani. Avanza también para poner el muro y pegar un par de autos. Dale el botón naranja, por favor. Es el del aire. Hostia. Espera, apunta al aire. Eh, me voy. Ahora ven. Se va. No quiere compartir plato con Quenty. Tiene que saltar Zeri. ya no juego. tiene salto. Viene Ani con todo. Ani que buscaba el Engage. El equilibrador que es bueno, pero BTS ha llevado un palizón. Hostia. Quenty de Rakan también. Ex aquí que se mantiene con vida. Cuidado con Daglas. Daglas se ha suicidado. No gana esto Vitality de la vida. ¿eh? Llevan. Eh, ocho minutos, Cuentin perdiendo cada pelea. ¿eh? Sí. Eh, no ha escalado lo suficiente Sena, no Meteo. ha escalado lo suficiente Yasuo. Viene con todo, le bien! quiere cortar el back. Qué bonito lo ha hecho Isma sí que se debería morir, aunque tiene el flash disponible. Llega la ulti de Sena. Quiere ganar un poco de tiempo, pero Yasuo 1-4 no da miedo, el profesor se lo come todo. Y amigos y amigas, sean bienvenidos a los playoffs de la LEC. Los mejores de uno son Fake Data Absoluta, la Bonding de Vitality se marca un 1-11. Había gente que decía, podrán pelear por ganar el título. De momento, Quentin, tendrán que pelear por remontar a SK, que venía en el peor estado de forma de todos los equipos de playoff. Recordemos que se metieron con un desempate, un desempate que por muchos minutos iban perdiendo, un desempate que parecía que iban a perder contra Rogue. Y ahora mismo, Quentin, lo tienen todo de cara para ganar al equipo francés. 7-1 para Ceri. Y ahora yo no sé si esto, arcades coincidirás conmigo. <coughs> Vitality a lo mejor tiene que buscar el Nasser desesperado Porque yo no veo muchas más opciones de ganar Pues es que se mueren todos, eh Ya, pero es que mira es que, han, mira… es que han reseteado Tienen que cubrir con los TPs porque, claro, el reset es malo, ¿sabes? Sí, pero... En términos de tiempo. marca ¿estás bien? ¿Te estás pasando bien? Sí, todo bien Lo que pasa aquí, aquí de esto no... no pues mira, Arkhit, Carcy se va a morir Carcy se va a morir, a Carcy le están haciendo una trampa o van a por meteo, a por uno de los dos, ¿quién? Izquierda o derecha? Se quedan en la hierba Pues van a por Carci Te lo he dicho a Es que el LOL es muy fácil Y cuando ves a Carci Cuando ves a a lo normal es que muera Este es el primer sí. punto del LOL Carci se ha muerto Se va a un 0-6 con Yasuo otra vez en medio No tenía visión de dónde estaban Él suponía, se imaginaba Que no estaban ya. pero suponer pues pues, pues 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 no está bien. En el League of Legends siempre tienes que suponer. Y Nasor y va a ser victoria para ese… La verdad que en el marcador de kills y de gameplay es un parizón. Es verdad que en el marcador de oro Vitality se ha mantenido bien, pero les han pegado un meneo importante, ¿eh? Es que cuando tu AD carry pierde, a ver, de carry considerando a, Yushu, a Yasuo de carry no no de rango, ¿no? Por lo que se cuenta y no van a repetir con, no no, con creo. Yasuo, no, o sea, ¿eh? no, no creo. Pero cuando te sacan casi 5000 de oro en de carry, hostia, estás jodido. Eh, bueno eh, eh. cómo le diría Reven es que es uno doce es que eh. sí, sí. y encima ya de carrillendo por detrás es extremadamente useless no si ya ya subo por detrás es bastante malo tiene dos ítems y un brillo Terry está casi full build. he dicho ayuso bueno bueno le sale solo memoria, memoria muscular no es lo que toca Se le van a robar el rojo Hayley que tiene <laughs> 114 almas. Ahora es la típica Quentin que diríamos. Tiene 114. Otra vez, ¿Otra vez que la cazado. Hostia, puta. tío, joder. Hostia, puta. Oye, está troleando a propósito. ¿Esporte un gameplay? Cuidado. No creo. Solo es playoff. Llega la ulti de escena, le quiere pro proteger Hailey sang pero esto es un 5 contra 4. Niski lo remata, casante va volando. Haily sang muerto. 7-26, SK 1-0, Quentin una más. Y avanzarán de ronda. Esto es increíble. Que recordamos Pacaná, Ibai, que SK peleó por no caer fuera de playoff contra Rogue. Les empate en el minuto 20 y van perdiendo. Y además, contra un Smolder. Y ahora, chicos, puede wow. que se carguen. Al que quedó segundo en regular season. Vaya paliza les acaban de pegar. Nisqy, que ha troleado en plan Soy Troll. Bueno, la típica de Niski. Vale. La suda al KDA está por encima de todo. Lo importante es la victoria, parece que hay. Lo importante, Quentin, es que los mejores de uno no nos dan tanta info como pensábamos. Que el meta, evidentemente, ha cambiado. First pick de Rumble, aparece decir que estaba deshabilitado. Mucha prioridad también en Sejuani, que ha sido primera rotación del lado rojo. Sí, porque hablábamos del tema de la prioridad de los nuevos picks. Recordamos que, bueno, nuevos picks del cambio de parche. Smolder no lo hemos visto. Ni se que confirma van. que está. Parece uh, que, no, que no. no. Efectivamente, ¿no? Pero a mí el pick de ese Juan y me ha sorprendido. Ahora, Isma ha jugado muy bien. Y. Ha vuelto Isma, ¿eh? Y sinceramente, eh, el Boldain, mira, le damos un usaje a Gerizan, un Brown, que se muera seis veces, pero bueno, tira las habilidades, salta, se lo pasa bien y, y es útil. Uh, ¿Qué te ha el partido, Argage? Yo creo que a Niski le pasa un poco como a mí. Tenía ganas de fumar. Entonces, lo ha puesto lo... antes eh, Javi sí no Javi es, Arca lo es, 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 que es, quieres es fumar sí <laughs> ah, sí pues, lo iba pensando un rato de hecho el que te quieres ir a fumar sí lo, lo que pasa es que me queda poco tabaco entonces <laughs> uh, hay que economizar Arcaich cómo explicarías la historia de Fotocigarro? foto cigarro uh, no tiene mucha explicación no, no. una noche de fiesta y al final pues bueno las ganas de fumar te... Te llevan a, a pedir cigarro, pues, a gente que no se la tienes por qué pedir. Yeah. ¿Y tú eres el que suele pedir o el que suele abastecer? Ahora el que suele abastecer. Antes era el que pedía. <laughs> claro, antes mis padres no sabían que yo fumaba. Arch entonces, no ¿Cuál no es nada? el streamer más famoso con el que has fumado? Uh, no lo sé. Es que la gente no sé si fuma. Claro. O sea, no sé si con el que yo he estado fumando la gente sabe que fuma. Entonces no quiero perjudicar a nadie. Ah, pero es un tío muy top. Eh, sí, supongo que. Sí. Claro, es que la frase obvia es contigo, pero tú no fumas. Entonces, ¿no? Claro. No, no, yo no fumo. Claro, por eso lo digo, por eso lo digo. Mm. Eh, Todo pero el mundo quiere de, pollo. Pero de cuánto. Sí, pero aquí, aquí ahora no, ¿no? A ver, no. Hombre, no. no sino, ¿cuándo? ¿Qué te vas a comer? ¿De ¿Aquí tres horas? Hombre, Reven, aquí no te hagas todo pollo ahora, por favor. Hombre, platos, apartado. No, eh? no, 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 Reven. ¿Pero ¿Para, eh? ¿Para qué me pides pollo pues, entonces? ¿Qué te lo vas a comer aquí cuatro horas? No, era no solo para que gastaras 10, A ver, ¿no? ahí, tiene, ahí tiene un punto, ¿eh? eh, <laughs> eh Reven, déjalo arriba, en pero, metido pero el en el horno. A, pero escucha, te comes aquí cuatro Reven, horas. No, para eso a comer, pedilo, no para, vamos a comer pero, pollo pero, con el ruido del pollo y todo aceite pero, que a la gente le va a dar. Pero, que, no, ya he preparado servilletas. Pero para eso, <laughs> si no, <laughs> no lo pido y te lo pides aquí cuatro horas, no se puede comer después. ¿Pero para eso te lo pides después? Joder, Reven, tío, pues no me apetece comer pollo. Tío, ¿El resto tío? alguien tío? quiere pollo o no? Yo he comido espagueti. <laughs> yo sí, pero pues me cago en vuestra puta madre, Yo sí, pero tengo el problema de que nos podemos todos a comer. Hostia, cuéntame, ¿no? cuéntame Te traigo un plato. ¿Hay ¿Hay ¿Te ¿He, te he, he pedido ¿Te un montón, he, he pedido ¿Tú? alitas de no, pollo no, no, y, y. No, no, alitas no. Alitas de pollo y. No, alitas no, por favor. No, 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 alitas no. Alitas no. Alitas no que se lía, por favor. Pero el otro sí. Yo me lo voy a comer. Si me las como fuera, pero yo me muero de hambre. Por cierto, no, bueno. lo, de, ¿lo del pollo este para el gimnasio viene bien o mal? <laughs> sí, proteína, bro. Arroz y pollo, ¿no te lo sabes tú de esa arca? Sí, sí, sí. A ver, a veces, o sea, la dieta no hay que cumplirla al 100%, porque ah. si no, qué puta vida de mierda. La no, dieta no. está para. Esto me a, imagino. Se hace dieta es, el 80% de las, las comidas es de. Un esto me imagino Reven que es de Norwich, ¿no? ¿Esto? Ah. No, la verdad, esto no. <laughs> ya. Pero, pero, porque tampoco hay que comer Norwich el 100% de las comidas. <laughs> esto pero, no es lo que me vendisteis. A veces hay que saltarse la dieta. Eso es lo que vendisteis. A mí no me jodas. No, hombre, yo, yo siempre lo he dicho, yo como 10 comidas de la semana, no Witz, pero. 10 de las 14, ¿no? Claro, hay otras 4 que. Ok. Pues, pasan cosas. Oh. Como este pollo rebozado. Pues. <laughs> chocas, Entonces, ¿eh? Un saludo a Entonces, solo de ¿No quieres ni una? Tío, de verdad, no traigas pollo que se va a liar. es que vamos a empezar a hacer. Bueno, un pues video. Mira, escucha, me lo como fuera y luego. Vale, voy. vale y si en... salte si quieres a comer pollo, por favor. Esto es increíble. Esto, esto es como <laughs> el recreo. Esto es <laughs> importante. Es que Cuenti la ha comido. Parece, parece que está todo jodido. Cuenti salte, salte a comer pollo. Salte, salte. Salte, salte a comer pollo. Salte. Lo más importante es el stream. Y el stream está con Arkhage, así que yo puedo irme un rato al broma. No. O sea, no me voy yo a fumar y te vas tú a comer pollo. Chavales, esto no ha ido, no ido, De verdad, lo digo totalmente serio. De esto es no El compromiso con el co-stream. Es número uno. No, pero, Quentin, no lo vendas como si fueras un soldado americano que has comido. Claro, que está rollo 18 horas sin comer y aquí cumpliendo. Escúchame, hijo puta. No hemos comido no. A dos de la tarde. No he comido tanto, pero sí he comido. Pero si te he visto hasta comer tarta, cabrón. Exacto. ¿Me has visto comer algo más? Bueno, pues salí y come pollo, <laughs> <laughs> Que no, que no, que no? no. Joder, Quentin, por favor. salí y come pollo. Ahora me, sa ahora me sabe mal, tío. Que no, joder. Esperamos a las partidas. Gente, ¿qué pensáis? ¿Que se debe ir Tepe al pollo? Yo veo a Cuenti muy flaquito. Pues tío, vete a graduarte en la vista. Porque tienes por lo Quentin, menos… Cuenti, va, vete a comer el pollo, va. <laughs> Te tepe al pollo. Vete a tepe al pollo, Cuenti, va. Venga, Cuenti, que si no, no va a parar la discusión. Tírate al no, pollo. Tiene, tiene ganas de irse. Claro. No? No venga, va, de... tírate <fí> al pollo. Es una cosa de locos, tío, esto. Yo, de verdad, hay cosas que no entiendo, tío. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera porque a la gente esto le sabe mal. Es que, sí. claro, empieza a haber a ruidos de pollo, de verdad. Es acojonante, tío. Sí. Te pega el pollo, te pega el pollo. Bueno, gente, yo, yo no lo entiendo. Ha comido a las 2 de la tarde. De hecho, ha metido postre. Menos mal que viene aquí el sustituto. Hostia. Hostia. Vaya, esto es, esto es como una sitcom. Es acojonante, tío. Esto es cámara café, tío. Yo con este no quiero hablar, eh. Yo aquí vengo. A Vendrás a pedir perdón. <laughs> yo, yo aquí vengo a desmentir ciertas afirmaciones que se han hecho sobre mi persona en este co-streaming, que la verdad no me ha hecho ni gracia, sinceramente. ¿Qué tal chat? ¿Vas a comer el pollo? No, la verdad es que no. En oh. Plan, estoy bien. No es tan grave lo que me ha pasado a mí esta noche. ¿No? No es tan grave. O sea, bueno, a sí, a, las cargarte, consecuencias... cargarte los routers no es algo grave. Sí, a ver, no. La consecuencia sí que lo es. Pero creo que le podría haber pasado a cualquiera. Hasta el mejor de todos. Nosotros yo llevo un año dejar. en ese cuarto y no me ha pasado. O sea. A mí no me ha pasado en mi vida. Nunca. O me no. Romper un router porque se me moje por dejarme la cisterna, no. La verdad, que no me ha pasado nunca. Ni me pasará. O sea. Ni conozco a nadie <laughs> que haya pasado. Voy a, voy a explicarle al chat la situación. La cisterna es con un botón. ¿Vale? Y yo el botón suele ser... Ahí. Lo pulsé, fui a las 6 de la mañana, de hecho, 6 de la mañana a pulsarlo. ¿De acuerdo? Porque me hacía pis, pum, pulso. ¿Y sabéis lo típico de que en el retrete se empieza a llenar el agua? Que se llena la parte de atrás del retrete y demás. Vale, pues yo pensaba que estaba sonando eso. Yo a las 6 de la mañana me metí en la cama y me quedé dormido. Pero cuando escuchaste que eso duraba 15 segundos, <laughs> ¿no pensaste que iba mal? Tío. <laughs> en mi anterior casa duraba 20 segundos, tío. Duraba pero un que, huevo. pero, pero cuando, te, cuando ya pero llevaba tres minutos tú no. O sea, cuando llevaba dormido, cuando pero, llevaba pero ya pero tres. Pero tardaste minutos. en dormirte 10 segundos. <laughs> Escúchame, era en mitad de la noche y yo estaba dormido. Yo me levanté porque me digo, me duele la pizza tripa. Estaba Lily panza quiero odiar. Pero, o sea, te, te pea el truño, tío. Te pea el ñordo, te pega el pollo, tío. O sea, no sé. Vaya puto <laughs> la, sábado la, de La mierda. explicación no. No no, no me ha servido. Las, las aplicaciones, <laughs> la explicación es bastante jodida, no, la verdad. Bueno, Karchet, ¿te esperabas que estuviese Arcaich aquí en el co-streaming? De hecho, me ha gustado mucho. Me he estado viendo el mapa mientras me, había, me hacía un TFT. Me ha gustado mucho cómo comentas el LOL, ¿eh? Arca. Sí, se me da bien. Es una de las cosas que Reven no ha puesto en la lista de cosas que me dan bien, pero. Hostia, Reven. <laughs> pero re, yo, yo lo, de re, no lo he entendido. ¿eh? Se nota que tenía hambre. Cuando tienes hambre piensas menos. Sí. Estaba abajo de, de gasoil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ha empezado a decir... Necesitaba algo para meter el organismo, porque sí. si no no funcionaba bien. Sí, sí. sí, te digo, dame consejo para el amor. Te dice, ve dos años al gimnasio. <laughs> y bueno, si te puedes cambiar esa puta cara que tienes, <laughs> bueno, muchas gracias por el consejo. O sea, pero es más bien... O sea, el consejo que te ha dado es más bien para echar un polvo, más que para encontrar el amor, ¿no? Ya. Yeah. Sí, no no sé dónde ha quedado lo de... Busca a alguien que te quiera como eres. Todas esas. Sí, no, entonces, luego, historia, luego. No, sí, sí. ya, ya. Luego no, dos años al gimnasio, puto gordo. Realmente yeah. bueno. digo, arca que ayer nos estuvimos tomando unos calamares y soltaste perlas. Sí, nada. No. Eso, para otro día. <laughs> para otro día. Yeah, yeah. Bueno, Arca, cuéntanos la historia entonces de, de Foto Cigarro. Nada, pues eh, había un, un tío que quería saca, sacarse una foto contigo y yo me había quedado sin tabaco. Entonces, pues le dije que, que si tenía un cigarro y a cambio tú te sacabas una foto con él, como si yo fuera tu guardaespaldas o algo así. No tenía tabaco y le mandé a tomar por el culo. ¿Y te parece que eso está bien hecho? No, no, no. No, pero... Pero bueno, tampoco vamos a ser unos santurrones en la vida, ¿no? Ya. A mí me parece. Es de decir, que me saqué la foto con él, ¿eh? Es verdad. ¿Y te dio el cigarro? No, no tenía tabaco. ¿Ya no. has comido pollo? ¿Junti? Sí. Ostras, venía todo jodido, ¿eh? Sí. <laughs> ¿Te has sentado mal el pollo? No, me has jodido. Está muy bien. Pero, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, Guanti, has venido triste, ¿eh? Que ¿Te ha comprado una puta leche? No, lista es que esta estaba cargarras. escuchando lo, de, lo del cigarro de Arcaichi y era como otra historia de Arcaichi, tú. Oh, joder. Pero, ya. Me están haciendo hablar. Yo estoy aquí es que por, por si me suben el sueldo. ¿eh? No. Arcadech. Bien hecho. Así llega yo lejos. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere dejar de fumar como tú? Es que yo no quiero. <risa> <risa> no. Bueno. O sea, arca ah, no. Mira, yo, yo una vez sí que empecé a dejar de fumar y me descargué una aplicación que te decía cuánto te ahorrabas al día. En tabaco. en tabaco. ¿Y cuánto, ¿Cuánto es? es en tu casa? ¿Cuánto te ¿No robas? fumas mucho, eh? No, no fumo, no fumo tampoco demasiado. No sé, lo mío es que lo dejé 15 días, tampoco cuenta mucho, no es muy... ¿Y cuánto dinero no, ahorraste no. en 15 días? No sé, porque <laughs> luego, luego dejé, o sea, a la aplicación tú le dices, ahora me fumo un cigarro, ahora no sé qué. Yo ya volví a fumar y no le dije a la... Aplicación Pero Arca, ¿tú ni... no sabes más o menos cuánto te gastas al día en tabaco? A ver, yo intento intento fumar medio paquete de tabaco al día. O sea, intento no… Claro. O sea, si no llega a ser… <laughs> son las 11 de la noche, no, no, no. llego a medio paquete, se fuma tres del tiro. No, o sea, él lo intenta hasta el final. <laughs> mm, sí, menos cuando estoy con Euskal Killer, que… Te pulmones, el cabrón. ¿eh? Sí, mi padre… Sí, Ojo, sí. eh. Ojo con esto, de ¿eh? mi padre. Sí, sí, sí. Y… y... Y nada, pues eso, pues si el paquete ahora cuesta 5,40, creo que es. Hostia, Hostia 5,40 cuesta el tabaco. Palo, eh. Sí, Madre. sí. La puta. Ha subido. Pero si es peor él. El... <laughs> no, 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 no. No digas si es peor él, no, no. se lo cree nadie. No. no Como persona que... que fuma mucho, yo, eh, sí, sí, está caro. ¿Tú fumas? Ah, ¿Qué cojones? Ah, me acabo de… Digo, me acabo, me acabo de... <laughs> no, pues le iba a pedir un cigarro. <risa> <risa> acabo, acabo de no, flipar. No, no, ¿eh? No, no. Y yo oye, señores, que nunca la he <laughs> No, 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 no. <laughs> no, no, no <laughs> que, yo, <laughs> que yo… Cuando no me veis que voy a poner pollo… <risa> <risa> yo, yo por las noches… <risa> 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 yo no he fumado en mi vida, la verdad. <laughs> o sea, no… No has claro. ni probado una calada de un cigarro. Y, de hecho, me siento bastante orgulloso de que sea así. Quentin, tú le has dado una calada a un cachimba? Eso sí lo he hecho. No, pero me ha dicho cigarro. Yo he dicho cigarro. Continua la cachimba la ha sí. ¿no? Si quieres probar, ¿cómo te, te doy? El te doy una, una, una noche que me hizo la de la presión de Ibai y me convenció. Pero ya bueno, está. bueno no le dije a prueba pero una cachimba, <laughs> La de la presión de Ibai y una pistola y la cachimba. <laughs> no, <la boca. risa> no, esa no, eso, no. Pero, <laughs> Te digo <laughs> una cosa, se quedó ahí dándole un poquillo. Eh, sí. Sí, 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 hay que decirlo todo, es verdad. Hace de esto ya cuatro años. Bueno, pronto, hará cuatro años. Sí. Porque fue cuando. Lo No, lo tengo muy marcado. Es que fue una época muy feliz de mi vida, coño. Pues me acuerdo. Hostia. ¿Eras feliz por fumar cachimba? No, era feliz porque estaba ahí. Estábamos con el COVID y tú eras feliz porque fumabas <laughs> Porque yo estaba ahí en la casa de G2 robándole filetes a Barbe. coño. Pues bien, ¿no? O sea, claro. No sé, cada uno es feliz como quiere. Ojo que si gana SK pasan de ronda. Esto es surrealista total. Y Banean Rumble. Oriana abierta y primer pick. Ala. Pues mira, Oriana First Pick, a pesar de que está a Zir rehabilitado, eh, ¿eh? Sí. Sigue dándole mucha prioridad a Oriana. Y esto antes fue Ceri eh, con. Maokai. ¿A qué haces, haces un Zeri Nautilus y te quedas tan a gusto que te comas el Brown? O puedes hacer otra vez una Cerise Juani, no. ¿eh? No. Y te quedas tan a gusto con una Cerise Juani, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Cerise Juani. Gente, cuando decimos lo de la cachimba, la... Era fase de desescalada meses después. No fue ahí en marzo. Fue como en septiembre, de hecho. Bueno, claro, estabas. Tampoco hace falta hacer una cachimba entre 20 personas, coño. No claro, o sea, <laughs> solo. O sea, éramos tres, de hecho. Éramos. Iba y Reven y yo, el claro. creo. O sea. Ceri Rakan, Ceri Sejuani, Ceri Nautilus, Ceri Sejuani. Y aquí entiendo yo que lo que hacen es guardarse la CIR para el pick 3. Y te queda una setup cojonuda. Y te queda muy buen combo. Y te queda una setup con Joruda. A ver qué hace Vitality si quiere ir a piquear la botlane. Porque necesita ganar el equipo francés. Que ha hecho una muy mala primera partida. Ahora además no tienen Rumble first Pick, que había sido una de las herramientas por las que habían ganado el early game. Parece que van a ir a por Shaya Rakan en la Botlane. Serie, Carci. No le ha importado mucho perder la primera partida. Sabe que está tranquilo. Tiene el user bracket. Ha perdido la primera, pero no la segunda. Todo Amarillo está contento. Y el profesor, serio. Mirada seria. Ha estado en esta situación. Muchas veces. <coughs> estaba poniendo una cosa de. del tabaco, estaba hablando uno. Shaya Bolívar no quiere jugar. Shaya Rakan. El equipo de Vitality. O al menos no le van a dar tantísima prioridad. Porque quieren darle más prioridad a tener un early game potente con Bolívar en la jungla. Aunque podría ser top todavía. Y ahí está. Ahí está. Estaba telegrafiado. Se ríe Niski, Zeri, Sejuani, Azir para el equipo de SK. Y yo creo que les van a quitar a Rakan. altamente probable. Yo creo que ha sido uno de los problemas que han encontrado antes el equipo de Vitality. O eso, o elegir algo de disengage. Eso, bueno, no. No tienes que quitar a Rakan. Lo puedes picar tú. Ya estoy baneado para es una, ¿vale? Bueno, Chad Rakan es un combo muy potente. No, pero que lo puede picar SK. Ah, bueno, sí. Ceri Rakan, y no baneas a Rakan. A mí ya sabéis que lo que más me gusta con Ceri es Lulu, pero aquí en Europa pues no se ve mucho. Pues efectivamente, yo creo que es lo que va, tiene que banear Rakan Vitality, yo creo, ¿eh? Si no banean Rakan, se lo van a comer en contra. No sé qué tendrá preparado Hailey Shan para jugar contra Ceri Rakan, teniendo ya a Shaya de Carry. Podría ser Brown, me imagino, lo más. Eh, sin Nautilus, Lo más óptimo. Sin. Rel. Yo si fuese Vitality, baneaba Rakan, eh. ¿Te imaginas que Heidi ha ha San hace la suya y saca el Pike? Ahí está, Ahí está. me han Ahí escuchado. Está no, 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 no. Tiene que banear Rakan. Y ahora, ¿qué puede picar el equipo de S.K.? El equipo de SK puede piquear Alistar Blind Pick. No me gusta. Brown Blind Pick tampoco es demasiado correcto. ¿Cuál es el mejor Blind Pick support? sin saber cuál es el support del equipo rival. Hostia, el bardo pues, una bardo. pues se va a jugar Bardo dos, que obviamente ha jugado Bardo en múltiples ocasiones. Aparece Bardo blind pick y ahora Sang dice y yo qué y yo qué juego. Pues, pues... Brown, Brown, Pues puede ser Alistar a mí no me gustaría nada. De momento va a ser Jace para Photon. Last pick del lado rojo y counter pick del lado rojo para Irrelevant. ¿Qué va a jugar Heilysang? Brown, sí. Brown Brown Tres. Tres. Wow. Pues Ay. salió jugón. No lo ha fijado. Se ha petado los Pixibans. Está haciendo el Solo Q, que tienes como 12-3 segundos de No, no, pero aquí, cero, ¿no? Aquí, ha, aquí ha pasado más. No, aquí sí Se ha petado. Se ha, se ha petado. Se ha petado esto, sí. Ah, pero se ojo, les ha petado. No, ¿eh? Ah, que ha cambiado a Zilean! ¿Qué cojones acaba de wow. pasar? Se ha bugueado. Cambia a Cillian. ¿De todas cojones, formas, creo, ha sido que de, creo que está descoordinado el, sí. el layout con el draft, eh. Sí. No, 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 yo si no digo el layout. Para que esto, esto, esto es el tiempo. Sí, pero que creo que el tiempo está descoordinado porque ya ha pasado un par de veces, eh. Renekton contra Jace no es como muy pocho. Mm, pues se la sudas, no, pues, le va a ganquearse Juaní. Eh. Bueno, es que desde el lado le rojo, el Renekton el, sí, sí, el sí, renekton ya sí, sí. sí, sí. muy clásico. Sí, sí. O sea. ¿Qué opinas del draft, Arca? A mí tres no me disgustaba, pero es de jugón. Ya, pero el Bueno, perdón. Arca, falta Orn a mí me hubiera gustado más. Pues no era malo, un Orn. Pues está bien dicho, eh. Está bien dicho, el or, eh. a Aún no que me sé. Eh, bueno, Cilian. A ver, eh... me refiero, es bueno contra Bardo, es bueno en el 2 contra 2, sabemos la utilidad que va a tener después Cilian también para bufar a Bolívar y después para poder revivir en mid-late game a los Carries. A ver, no está mal, la verdad. Es obviamente inesperado. Pero Hailey Shang evidentemente ha jugado 100 veces a Cillian. Competitivo no tantas, el competitivo quizá 20, pero a lo largo de su vida es un pick habrá utilizado 550 veces. Te pega el reloj, Quentin. Te pea el reloj. Eh, desde luego, a mí me gusta mucho el Cillian. Es verdad que es un support extremadamente complicado de jugar. ¿Bien? Muy diveable div en bot la bol de a Cillian. Eh. Tienen que tener también cuidado. Me imagino que te anda frío, ¿no? Claro, es que el problema es que si tú eliges Cillian de support. Lo normal es que la gente piense, porque es como debería funcionar el personaje, maximiza bombas y tiene mucho daño, pero tienes que maximizar la velocidad de movimiento. Entonces, no tienes push y como no te hace mucho AP, el ulti tampoco cura mucho. No. Pero a mí, a mí la verdad es que me parece un personaje muy bueno. Es verdad que es súper situacional. Y a ver si a... Pone, bueno, a decir si a le sale bien. ¿Nosotros queremos segundo mapa o tercero? O sea, 2-0 o tercer mapa. Dicen en el chat que es Cilian no, con Warmog, que se está jugando en Challenger. No sé si se ha fumado un porro. No tengo desde luego eh, el meta de, sí, 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 sí. de, de solo cupillado. Tenía, hay un tío que lo subió hace, no sé si fue una o dos semanas. Un tío con 65% de win ratio en Challenger. Cilian con, con Warmog, ¿no? Lo Biotic, dicen era, en el chat. Creo que era situacional, no se lo hacían todas sí. las partidas, pero sí que a lo mejor. A ver en competitivo cómo se adapta. Yo creo que más que el Cilian por Warmog ha sacado Cilian por Bardo. Yo creo que era el mejor pick que tenía porque el resto de cosas que hubiese jugado hubiera perdido muchísimo la línea, ya fuese Alistar, ya fuese Brown. Recordemos que no estaba Rakan, no estaba Nautilus, no estaba Maokai y. Vamos a ver qué hace Hailey -Shan. La verdad es que. Era una primera partida muy mala. La verdad es que con el Warmog, o sea, lo está comentando en el chat y. A ver, en parte estoy de acuerdo, claro, es difícil, ¿no? Pero. ¿Con Guardian vas con Warmog también? No sé. No sé, la verdad. Es que, es que estoy perdido eh. Con esto. Estaría bien preguntarle a Skyne, no pero obviamente no, no quiere estar en el. Ya sabéis que Skyne, los días de jornada 17, jugamos en, en, en el Coliseum, partido contra el Getafe, llueve, no quiere salir a jugar. Entonces, tenemos que salir el resto. Luego, Grasp. contra el de Fnatic vendrá, ¿eh? Vendrá. Con Grasp, dicen en el chat. Ah, vale. Es que le, le veo más sentido por el tema de… Bueno, del propio Warmog, ¿no? Pero… yo yeah. Aquí tenemos, lógicamente, contra el bardo. Ganar la prio es complicado. Porque sí. encima, por muchas tira bombas tira, que tenga es bastante difícil. Encima, Hadesan es que está tirando las bombas a pokear, no a ganar eh, push. Entonces. Sí. Bueno, pues se la juega Vitality. Vitality que tienen que ganar este partido o perder a 0-2. Vitality que había hecho una gran… Temporada regular, pero es que es una temporada regular que. Es uno Que es muy relativo. Es un bo 1 ya una vuelta. Entonces, bueno, yeah. se ha hecho un 6-3 Vitality como podía haber sido un 5-4 o un 4-5. Mm. Mismamente nuestro partido lo remontan, ¿no? Por ejemplo. Es que en ese. Bueno, es que además íbamos por delante. Dice Grasp, Warmog y Trineo. Pues vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es el Trineo? La evolución del ítem de. Ah, coño, claro. Vale, vale, de Super, sí. sí. Viene Isma Medio. No tiene visión. Ay, veteo. Ay, Beteo, ay, Beteo. Sí. Que vas a ah, tener que flashear, yo creo, Beteo. Le pone la culo… Se va a encontrar a ese Juan y de cara. Sí, Se va a morir a Beteo. Igual. Tiene el stun. Pues... Pero, pero, Beteo, por favor. Dios mío de mi vida, Beteo. ¿Cómo Esto... puede estar jugando con los clics tan ofensivos, Beteo? No tiene la parte izquierda del mapa… La parte de su izquierda no la tiene absolutamente cubierta. Primera sangre gratis, primera sangre gastando el flash y ellos no han gastado flashes. La madre que me parió Beteo, ¿cómo se puede jugar tan mal esto? Yo, si fuese de Vitality, estaría totalmente tilteado, no solo por la primera sangre, sino porque mueres gastando flash y ellos, evidentemente, no han gastado nada porque a y se le han encontrado, o se le han encontrado, mejor dicho, a Melee. Se va a comer el root exakik, tiene que gastar el dash. Exakik que está sufriendo mucho. Uf, no tiene curar, ¿eh? Se ha comido el dash por parte de. Mmm, el dash, el, el root, mejor dicho. Por parte de, de Shaya y quieren diviar a Renekton arriba. Les sorprendía tiene este pick de Renekton contra Jace y de momento no lo está pasando nada bien. Teleport para cubrirle. Flasea con todo, lo van a matar igualmente. Lo van a matar igualmente. Es que… El TP de Niski no sale nada bien y Beteo que se recupera. ¿Qué pasa? Nada de cambiar. Que está diciéndole a Reven que. Sí, toma. Que se quede carche. Que. Mmm, a mí, perdón. vas a fumar, Arguech? <laughs> no, yo no. Arca, luego vente, que tiene los cascos, tío. ¿Luego qué? Bueno, has si comido me arrojado, Hola, hola. Pero si me que soy ¿Te has quedado a de... gusto? Sí. Me ah, no. pepé al ducado. Ahora me dice con el maestro, pero si dice que soy el que más sobra, el cabrón. ¡Hoy va! ¡Profesor! Oye, 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 esto es una vergüenza. Lo siento, no te puede matar uno contra dos, será de carry. Se empanó, se comió el rayo de Ceri y dijo aquí Oye, que si lo flaseo lo mato. Madre Efectivamente. Ha flaseado y ha matado al profe. Elisan ve cosas. Sí, ve cosas. La pantalla Ey. la primera pantalla como yo, en blanco y negro, ¿sabes? <laughs> o sea, pues vaya liada para, para ¿Te has quedado a gusto. Ol, 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 sí. ol, 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 ol. ¿Hay pollo para Quentin? Sí. Quentin, ¿tú has comido algo? Sí, 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 sí muy rico. ¿Sí? sí, se ha comido cuatro tiras. Bien, ¿no, Juan? Ha sobrado algo? La verdad es que ahora piño yo uno. Sí, coger lo que queráis, yo ya no como más, porque he comido como un elefante. Sky es que no ha venido, ¿no? Mm, Viene luego, creo. Ah, no, me había dicho, cinco, me había, había dicho cinco y media. Bueno. Pues han pasado cinco y media, ¿no? Son como las seis. Seis ah. y cinco son, Reven. Pues menos mal, porque yo, le, yo al principio cuando... Él me ha dicho que iba a venir tarde. Y digo, bueno, a ver, serán cinco o diez minutos tarde. Podemos ir, o sea, vamos juntos si quieres igualmente, ¿sabes? No pasa nada. ¿Estás decepcionado con Sky, no? ¿Y Robert? No, a ver, si tiene cosas que hacer. No sé qué tendrá que hacer. Fotos, ¿no? Una fotito así para el Instagram. ¿Tendrá? Mira, mira, mira. Beteo no tiene flash, mira, está muerto. Blasea y lo hace muy bien Niski porque ha evitado las bombas de Hailey San 1-3 en el marcador, Beteo que vuelva a morir, Kill que se ha quedado, Isma, si no me equivoco, Jungla de Sega que está haciendo una gran serie con Sejuani. Ligera ventaja ahora mismo parece que Están pingando Renekton. No tiene el dominus todavía. Cuidado. Hay que recordar que este fin de semana pasado, no el anterior, dijo que para él currar también es follar. Exacto. O sea que puede perfectamente estar ahora mismo ocupado trabajando. Ahí va. La que le van a hacer es irrelevante. Se la ha comido. Madre mía. Ahí va, pues ahí, va, ahí va, va. Espera, espera, que Douglas se puede morir. No. ha flasheado claro, Isma? Bueno. Ha flasheado Isma. La empanada de, de Irrelevante es, es, es tocha, ¿eh? También, pues no hay ¿no? experiencia ahí. Madre, Madre mía. mía. Encima, el Renekton ha sido pick. Conter, sí. Contra sí. Jace, ¿no? Sí, sí. Es, es terrorífico ese este No, no tiene o sea, flash. Ese casi no llegan a haber pillado este Jace y pillan algo. O sea, este Jace, este Renekton. Y pillan algo que pueda soportar bien la línea y jugar. ¿Salir? ¿Y cuál? O ir un poco por detrás. Tenían la partida ganada. Tienes un Cir por delante. Tienes un Aceri por delante. El problema es que ahora tienes un agujero en top. Y encima irrelevante, ¿eh? sorprendente, no sé. Es que. Yo puedo entender que necesites arriba, lane pero bueno, pues, pues si necesitas lane pídate un tancazo, pídate un puto ¿Se matite. va a morir Exakick? ¿Eh? Va, va a hacer el dash por el lado que no elija BTO y ya está, ¿no? No está muerto. Sí. Sí. Pues le pilló. Le pilló. Kill para Carci. Malfit estaba baneado. Y han matado a Bolívar en los Kevins, ¿eh? Han matado a Bolivar. Kill para Niski, correcto. No, creo que, creo que el Malfit estaba abierto. Malfit estaba abierto, sí. Me de Sí. sí. estoy de acuerdo. Malfite hubiera estado muy bien, eh. Contra Jace. Porque counter de toda la vida además. Y encima, Shaya Oriana, Jace que no tienen, no tienen movilidad, tío. No, no sufren muchísimo contra un Malfite. Han visto a dos. Ya, es verdad, eh. Es cierto, eh. Sí, 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 sí. sí. Malfite hubiera estado muy bien. No entiendo el pick de Renekton. Habíamos pensado que quizá era porque ese Juan iba a jugar alrededor de la top lane. Pero la verdad, que Isma no ha venido en ningún momento. A mí es que, o sea, mira que Renekton me gusta mucho y lo hemos defendido tú y yo muchas veces en, en tema de co en el mundial, por ejemplo. Pero es que contra Jace no. Sí. No, y encima han ido a por él. Sí, sí, sí. O sea, sí. No solo no ha recibido ayuda, sino que, que Bolívar no le ha, ha diveado. Que no es que el Renekton lo elijas a ciegas, que es un pick muy normal en esa situación. Bueno, en este metajuego a lo mejor no tanto, ¿no? Pero históricamente. Bueno. El profe. Vamos a ver qué pasa. ¡Ahí va! ¡Ahí va! va! Se qué. lo ha comido todo Nis, aún así es una baiteada de genio. ¡Es una baiteada de genio! ¡No lo comprenderías! Es LOL al máximo nivel. Si esto lo ve un chino, probablemente diga: No entiendo nada. Esta gente es otro rollo. En realidad, eso sale no, no. mal. Principalmente porque Hirisan tira la doble bomba antes de que llegue el stun de Douglas. Entonces ha fallado la doble bomba. Sí, primero que al Stun de Douglas, jamás va a fallar la doble bomba, hacen cadena de CC y Nisqy hubiese muerto. Había gente diciendo que si Vitality podía ganar la LEC. es acojonante. ¿eh? Yo, la capacidad que tiene la gente de, de. En serio, tiene unas ganas. Ocho años llevo escuchando lo de que Vitality puede ganar la LEC. es, es acojonante. Es acojonante. A ver si Vitality puede ganar la LEC. sí, la LEC de. La que ha montado Quentin, ¿no? cómo se llamaba, la Guasones League, ¿o cómo era eso, Quentin? Buffons. La Buffons League. La Buffons League, y aún así yo creo que no lo hubiera ganado porque Ojo, lo hubiera Cuidado, tiene el flash. Se van. Y por cierto, lo se que va. decíais de Cilean es verdad, eh. Se juega el Cilean con Warmock y tal. No acabo de entender muy bien por qué. Me imagino que. O sea, porque no, no acabo de entender. A lo mejor Pero es. Pero la super... gente lo juega Bueno, lo a lo mejor no, será un super especialista y el resto lo habrá copiado, ¿no? Ya, pero, pero por, hola, por lo que, tal, que tal, han tal, contado. Tal. Hola Sky. Hey, yo, Oye, yo. lo del Cyrian este con Warmock, ¿de dónde ha salido? Hostia, ¿no qué guapo, sí, 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 sí. La del con ah, con, con pensaba que estaría con Grasp. Pero está con guardián, ¿no? Sí, por eso nos ha descolocado. ¿Ha llegado Sky? Eh, sí, sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? <laughs> ¿Qué pasa? <laughs> No, no le hagamos ahora tampoco un gran recibimiento, que es lo que, que, es, es que quieres. No, no, ah, no. Vale. Esto es como cuando Gref llega tarde a los sitios. No, no, ese yo yo y ya está. Que llega tarde para que. De verdad. Entonces silencio, le silencio. Ah, vale, chat, vale, silencio. Vale, vale, vale. Como si llevase una hora. O sea, silencio, silencio. Okay, ¿Qué okay. tal, qué tal? ¿Qué estabas currando en Sí, tío, estaba currando, currando. ¿De qué? Eh, blog de YouTube, que si te manda por, <laughs> por WhatsApp. No, no la he visto. <laughs> pues sí, sí, sí. He visto que llegaba tarde, ¿eh? Que no, 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 no. Sí, hemos estado con mi primo comentando. Ya, o sea, lo he visto un rato, lo he visto. Hemos estado muy bien, analizado de puta madre. Sí, sí. Aporta más que alguno Por eso, aquí. Currando, tío, tío. ¿Es que no paro, ¿eh? Eso es un, no parar. Pero bueno. ¿Cómo va? ¿Qué tal la serie? Pues, ¡SK ganando! Escucha, es, está siendo una ODA de Gran League of Legends. Vas a flipar, no broma, ¿eh? Les ha reventado la primera. ¿Has, un un SK? Estopeado no a nivel de oro, pero sí a nivel de lo que son plays y kills. En kills, o sea, 7, en o kills ha sido sí. 26-8. En sí. oro es verdad que Vitality se mantenía bien. Pero ah, bueno, es verdad que ha muerto Niske haciendo el imbécil. Los dragones los han palmado todos, por ejemplo. Sí. Mm, y ahora un Cilean, que supongo que ha sido 4-5, ¿no? Sí. Sí. El, el Cilean ha sido respuesta al bardo, que ha sido el pick 4. Bardo blind pick. Contra Shaya. Sí. Sí, porque han baneado a Rakan. Sí, sí. Ok. <laughs> es que a mí no le cuadra esto, pone cara de. No, porque piquearse o sea Bardo contra hay un poco... no sé. Bueno. Por cierto, han jugado en la primera el profesor Icarci ya su ya su Osena. Y han sorprendido mucho, tío. ¿Sí? A, oh. a gente del chat. Sí, sí. O a Ciro otra vez habilitado, eh. Se han hecho. Ay, 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 ay. ¿Hay dos, por favor, deja de pegar. Saca el pulgar. ¿Cuánto ha sido, Quentin? Un 1.14, ¿no? Eh, cuando he dejado de contar era 1.12. Ah, que han sorprendido para mal. Pensaba que habíais dicho que. No, para bien. bien, había mucho que pensaban que iba a ser un 0.20. Ah, vale, Han empezado bien. Estaba rayado porque digo, hostia, habrá jugado bien Yasuo con Carthy? la verdad es que no. 1.14, vale. dicen. Mira, de hecho en línea sacaba el Yasuo como 800 dólares a lo que era pull 2 para 2. Le sacaba 20 minions y tal. Como no ha muerto mal. tanto. Y después, bueno, pues cosas. Hostia, pero han muerto mucho entonces en mi sí, team. Sí, sí. Joder. Dos no han parado de pegar y se ha llevado la kill. También te digo, está SK en un momento muy bueno, eh. O sea, SK está en un momento ahora mismo, tal y como están Azir y Zeri, lo firmas todos los días de tu vida. Ya. Azir, Zeri, con una Sejuani bien a nivel de oro. Tienes a Bardo en el equipo, que es un absoluto coñazo jugar con tabardo en team fights Está muy bien ese Nosotros, gente, jugamos mañana contra G2, la segunda serie. Es ¿Qué? decir. Y hoy juega Fnatic? Primero veremos el Heretics V10 y después jugamos nosotros. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Han que... ha vuelto los drafts normales, ¿no? ¿Ya? Sí, mucho, Ya no hay grabado. Mucho mejor. Ha vuelto a Zir, eh, Smolder desaparecido, ni picado ni baneado. Hmm. Mucha prioridad en Rumble. First pick la primera partida y ahora ha estado baneado en primera rotación también. Correcto. Se juega y mucha prioridad. Primera rotación del lado rojo, las dos partidas. Va a revivir eh, Jace. Ahí lo vemos, están esperando a que no pueda revivir. Qué bien lo ha hecho, no Qué bien lo ha hecho SK, va a tener la embestida. No, directamente tiene el Flash y el último soldado de Azir. Lo remata Niski. A Photon le están cortando un poquito las alas ahora. Hmm. Pero aún así sigue muy por delante, Jace. Pues este Azir puede ser muy peligroso. ¿eh? Este Azir ya 3-0, minuto 13, va sí, pero a es un farmeo. O sea. Antes, a ver, no ha sido brillante, pero bueno, ok. Este lado del bracket era más gratis que su puta madre. Ya. Somos unos putos desgraciados, tío. Este lado del bracket era más gratis, tío, que cuando te pone algo que es gratis. Sí, tío. pero luego te dice Mellado que esta es la mejor opción para Koi era G2 en primera ronda. Ya, o sea, y Mellado, la mejor mellado. opción mellado, para Mellado es sí, sí. que venga uno del chat y le pegue un codazo. No, no literal dice: eh, eh, Koi, habéis tenido suerte, era la mejor opción para vosotros primera ronda G2 literalmente lo dice sí, lo ¿Cuál era la, la segunda la peor? Pues, no otra, se lo he preguntado ¿no? porque ella está flipando con la primera entonces. Oh, pero si es que aparte es totalmente compatible decir que hay que ganar a todo el mundo y que es lo que hay con decir qué mala suerte hemos tenido ves estos Mira, rivales y dice este debate a mí me da un coñazo. Pero que, que es, es la realidad que el bracket de abajo es más grande. A mí hostia. dame. Es que de verdad quién siempre, puede argumentar eso tío. Aunque después incluso pierdas por abajo. Correcto. Sigue siendo más gratis el de abajo. Sí, sí, sí. Porque pero, si pierdes contra los de abajo, es que lo has hecho muy, muy mal. Pero que no hay debate. A mí, dame siempre el, el bracket más fácil posible. Exacto. No, el Real Madrid contra el City. Bueno, gente, eso hay, te, que hay que ganar a todo ya, ya. quiero ganar la final. Vale. Dame al Borussia, por ejemplo. Ya. No, es ¿Qué que ganas que luego, tengo del Madrid. Es que luego te gana el Borussia. Que sí, que sí, sí, pero dame perder, claro, sí. sí ¿eh? Por supuesto. El coño, que hace dos. Hostia. Dos diveando. Aún así, Meteos ha vuelto a morir. Veteo que lleva un día raro. Periplo mágico. Chao, nos vemos. Kill para Isma. Ismael 2-0 para Isma. Está haciendo una gran serie con Sejuani. ¿eh? Está jugando muy Volviendo bien. Volviendo a recuperar su nivel. Sí, la primera sí, partida sí. también ha sido Sejuani. Ha sido Ibi. además primera misma rotación Ceri y Sejuani respondiendo en la primera al, al Rumble y en la segunda partida a la Oriana. Mm. Que como estaba decir abierto, pues era bastante obvio que Aceri iba a ser el tercer pick, ¿no? Pero Dos torres, eso sí, para SK, tanto la primera de medio como la segunda de bot. Niski que va a tirar la de top. Así que va a ser un intercambio de una torreta por dos, pero evidentemente SK que está muy contento con la fedeada que llevan tanto Zeri como Azir. También se han llevado el primer dragón. Así que obviamente Vitality que no va a poder jugar sobre el alma porque va a salir demasiado tarde. Mira, el segundo dragón infernal. Volviendo al bracket. ¿eh? mira que el otro día Skyne y yo discutíamos la parte de. A ver, ¿Es la mejor opción? Pues no, pero prefieres que sea ahora o después. Acuérdate cuando decíamos lo de. Es que ahora te obligas a que uno de los dos tenga que remar todo el bracket sí, para que nosotros vayamos la a la ahí. Es la realidad. Pero no, no, es que son hechos. Claro, claro, claro por eso es lo malo. O sea, pero bueno. Pero bueno, sí. ¿Dos? Que tener... No, no. No quiere tirar la Q, no lo ve claro. Esquiva la bomba. Va van a por el infernal. Faltan flashes en el equipo de SK. Esto lo puede aprovechar Vitality. Sí, pero el bardo aquí tiene un valor que te cagas. ¿eh? Aquí como o sea, tiene una buena ulti, sí. Porque encima Vitality, en vez de jugar más o menos separado, fíjate, <laughs> todos juntitos. Se ha comido la bola. ¡Ay, va! Hostia. Tiene un valor que te cagas. Toma el valor, se lo queda a no, Llega tío. el TP, se come en la onda de choque. Esto es la leche, chaval. LOL de barrio. Revive con Cuidado con esto. Dos que aparece ganando tiempo. Dos que se va con el periplo. Dos que escapa. Dos que se va. Mira, no se muere nadie, ulti al aire, dragón para Vitality. Era muy difícil no, no darle a nadie. Tú de verdad te digo, te esfuerzas, y dices, tu objetivo ahí es tirar la ulti y conseguir no dar a nadie, pero tirándola en el río. Y te digo que, que le das a alguien sin gracias, querer. Gracias, gracias Reven, porque tela. Creo que ha sido más Reven por esperar mucho, ¿eh? Ha querido ser muy avaricioso. Mira que estaban juntos antes, yeah. tío. O sea, me, madre mía, qué trágico. Ojo. Cuidado con Carci que se mete donde no le toca. No sé si le va a echar Alex aquí. Me imagino que no. Torre, que se va a llevar Foton en el carril superior el coreano que quiere sacar el carro. Heraldo. Que ahora va a empezar Vitality. Se puede llevar Vitality, aunque Isma quiere defenderlo, pero va a llegar tarde. Isma se va a encontrar aquí con el Heraldo He hecho. Tercera torreta para Vitality, que además tiene el Heraldo. Le va a cortar el back. No. Se la suda. <laughs> claro, el tema es que ahora mismo en ese no tienen prisa por forzar objetivos. Más que nada, porque Azir va superpoderante. Verá que Zeri va bastante por detrás. Pero como en Dragon es el alma, no es peligroso, atiendo en cuenta que dan 1-1. Nah, y la te aguanta la partida. Si no ¡Salo! aguanta la partida. Ah, lo que ha dicho antes Reven, eh. Aquí tienes a un Malfight en top y esta partida es gratis, eh. Un uh, Malfight para. Hombre, Malfight contra Jace. Han, han hecho last pick del lado rojo, Renekton. Tampoco es que Malfight sea bueno contra Xayah. ¿no? Pero ya. contra Jace es bastante bueno. No y, contra Jace, y contra Oriana y, contra Oriana y Zilean también. Hmm. Todo lo que sea reducir el rango contra Oriana Cilean viene bastante bien. Y en línea contra Jayce es muy, muy bueno. No hay nada mejor contra Jayce en algún pick así. ¿no? El Gragas. El Gragas es bueno. Gragas, Nar, Kene. ¿Algo con rango? Mm. Gragas es muy el, el bueno. El, Gato, el da, Gant 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 plan, plan. no. Plan no va bien. Serían full AP, pero, no, no, pero yo creo que el ser full AP te da un poco igual, tiende a hacer en el equipo Malphite es Claro. O sea, ¿renekton ¿qué daño tiene físico ahora mismo aunque sea un Renekton ADS? Es que aporta entre 0 y nada, yendo sí. por detrás. Y que tener un Malfite y tener ahí daño mágico no implica daño. O sea... No bueno, se va a morir. Tener un Malfite no te hace que tu compo tenga daño mágico. Tiene no la ulti Cilian, ¿no? Ojo, cuidado, tiene la ulti Cilian, va a revivir. De verdad, lo de, lo de dejar las kills es una cosa que... No, yo creo no, que no, ver, han dejado no ha kill, dejado eh? la kill. Creo que dejado no dejado de pegar para que la serie mate con el rayo. Yo creo que no. Yo creo que ha sido la Cilian que han dicho, vale, para TPS. No, 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 ahora no, digo antes. Cuando estaba en la zona de los picuchillos, ah, vale, en la parte vale. derecha del ah, vale, muro. Vale. Eso puede ser, sí, sí, eso puede ser. No he fijado. Esta partida la, la tiene en sus manos Niski. Sí. Ahora veremos eso si la puede la remar la o la o lías otra vez. No sé si habrá repetición, pero ahora digo que han dejado de pegar dos o tres, ¿eh? para que no mate a ceri. O sea. Sep, sí, sep, sí, sí, sí. yeah. nah, no creo que haya repetición. Así que. No, no, yo tampoco. No lo sabremos. Uf, ¿sabes lo que me mola aquí mucho contra el Jace? El action. El Axan la han dicho, El aquí me mola. Muy eh. Mira, mira, qué guapo, eh. Hostia. Hostia. Madre. Pues madre. Pues... Acaba de reventar Garci. Exaki llevas un tiempo, que madre mía. Pero. Madre mía. Es que si el Sirian se maximiza la E, pues puede hacer eso. A ver, mola mucho. Pero es que encima la partida de Exaki ha empezado con. Se muere vale dos. Madre mía. O sea, ah, no da un minuto. Yo, pero dos está haciendo todo el rato esto, eh. Ya. Muy fuerte, eh. La botlende se cae. No, no, bueno, y la volin de ti también A ver, yo es que aquí, aquí hay dos guerras, ¿vale? Carci contra Niski, es la partida ahora mismo. Pero qué cojones. ¿Lo ganará? ¿Lo robará razón? ¿Te pea el moco? Pues no, que la partida es aquí que ha empezado encima con Gilisan muriéndose creo que a nivel 4. Es verdad, en el 1 para 2. Viene Isma, ya no hay torre, ya no hay torre, cuidado. Ya no hay torre, cuidado, se tiene que ir Isma. Ismara puede estar en problemas, quieren chasearle, pero cilian está cerca, se va a comer todo el combo. Isma está muerto. Isma está muerto. Isma está muerto, perdone. Douglas está muerto, disculpadme. Isma es lo que hacía el combo. Isma que le va a meter esto una Carsi, Carci que tienen limpiar. Y ahora van al Nashor, no me jodas. Skyne, ha sido así toda la serie. Van al no, no pongas cara de. Van al Nashor, ¿no? Sí sí sí, Jace, sí, no sí, 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 sí. No sé si es tan bueno, eh. Tienen sides tiene bien, pero. Van al Nasor, Photom que está dando la vuelta. Dos que se puede morir, a dos lo están viendo. Dos que tiene el periplo mágico, pero no tienen Smite. No se puede meter Vitality a pelear esto. Esto va a ser Nasor para el SK. Activa el Dominus Irrelevant, se la pela todo. Isma, Isma no tiene Smite. Isma, Isma no tiene Smite. Isma no tenía Smite. Isma creo que no tenía Smite, lo han tenido que acabar a cabezazos. Se ha muerto Azir. Isma que acaba muerto también. Isma no tenía Smite, creo. Isma no tenía Smite, creo 8 9, no le sale también el Nashor SK. ¡Wow! Me estoy mareando, tío. Yo creo que. Y aquí porque. Porque Vitality no ha entrado antes. O sea, yo creo que si aquí. Porque Potom pensaban que, no, que tiene, miedo, no tiene Smite, Isma. O sea, no tenían visión, entonces han estado respetando bastante. Muy buena Shockwave. <laughs> el chat pone lol de barrio. <laughs> sí, sí, lol de barrio. Madre mía, ¿qué está haciendo esto? El pobre irrelevante es que está fuera de la partida. Lo, lo va a ganar Vitality esto, eh. El profesor se está pasando bien. Chavales, vamos por otro. estas partidas son las que le molan a Gillisang, eh, también te digo. Sí, hombre, como para no. Nos gusta, no, no, claro, se mete dos en el pit del dragón. <laughs> literal, eh. Se quiere meter en el pit del dragón. Se lo ha quedado Bolivar. Dos ¿qué está haciendo, pero dos se está suicidando. Tiene esto, que utilizar tío. el periplo mágico. Pero qué cojones está haciendo dos. ¡Oh, ah, va! <laughs> ¡La piña! ¡La ha metido su compañero! Genio o no, pero ¿qué cojones está pasando? Isma que llega, aparece Niski, va a revivir ahora con todo. Salta el oso, llega la ulti. La ulti es sí. buena. La Tifa y puede ser para el equipo de SK. Aunque meteo, está full vida, tiene el Dominus Renekton, que no tiene absolutamente nada de daño. Niski se ha muerto, se va a morir todo SK. No, 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 no puede haber sido Pierden el Nasor triple para Jace, Por va a tercera. No Por favor, aquí tiene que haber no. replay y todo el mundo tiene que ver el flash de Nis para que foto le haga combo a melee y le mate, pero, espectacular. Le ha pegado a la piña. La, a la, creo que le ha dado la, se la, se ha tirado el mismo? Creo que lo ha hecho él. Pero, o sea, pero porque aposta para que porque quería saltar o qué. Yo creo que sí. Pero oye, no, no, no. ahora lo veremos. O sea, Salta para que... irse y hace, pues ahora vuelvo. Madre mía. Y ahora, mira, mira, mira disqui, mira Tío, no le puedes autotacar a la piña sin querer como si fuera nuestra flex de Platino 3. Somos una putísima mierda. Vamos a ir al Mundial y nos van a volver a meter otro 15 cero este auto a mí me sale sin querer a la piña. Ya. Pero, ¿qué cojones que hecho, es esto? Este auto-attack empiezas. ¡Traven! ¡Traven! ¡Gilipollan! ¡Gilipollan! Sí, no, es la típica que sería culpa mía por estar ahí y no Ibai ahí por haberle pegado un auto a la piña. Sí, estoy... <laughs> y ni flasheando y se muere. Tío. Oye, eh, <laughs> Lo peor entonces es que si Nisqy sobrevivía, creo que lo ganaba a Vitality. Ahorita me he puesto que Vitality lo podía haber ganado. Sí. Puede ser, claro. sí. <laughs> El problema es que, claro, tienes a Renekton 0-4. Irrelevant totalmente irreconocible. ¿eh? Ya. Yeah. Vaya vaya partido de irrelevant. Eh, eh, este con Renekton ha sido verdaderamente extraño. Renekton. Muy malo. Last pick, lado rojo contra Jace. Y ahora mismo no puedo hacer nada. Los objetos a mí me gustan por una cuestión de poder tradear y curarte. La, el tema del ah, pero, Si te gustan los objetos. Claro, pero, no, no, claro, pero es que si vas 3.000 de oro por debajo. Le pues. tira la última Isma. Isma se ha suicidado debajo de la torreta. Se la ha pelado completamente. Quería la cazada y le da igual. Viene el oso. Niski está muerto. Tiene Uy. la falange imperial. A Niski le han enganchado, le han pillado, le han reventado, le han destrozado. wow Y a Renekton también. Va a perder ese game. Oye, patch en esta partida va bien. ¿no? Partida o sea, es que La partida <laughs> es complicada para Renekton en cuanto a composición, ¿no? Sí. Estás corriendo hacia Oriana. Hacia Oriana. Pues cogido, viendo todo lo esto, te iba a elegir. Ya, 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 ya sí, por eso... Y sí, chat, de... me ha dicho que si es Malfeit, son full AP. Pues nada. Por Renécturne. A ver, es el chat. Pero como que full AP. Ya, ya AP. Tienes a cenico. Sí, pero a la gente, si solo hay un AD, es full AP. Joder, o sea, qué coñazo, el No dos ADs. Pero que aparte, que, lo primero, eso ya no, es. ¿No se canta tanto los ADs? Ah, anuncios, chicos. Si escribeos con el por ahí sí que tenéis ADs. <laughs> eso es. 7, 8, 5. pim pam, pim pam. Ya de por sí es erróneo el pensar que, que necesitas dos fuentes de daño físico. Pero que aparte, Malfite no es una fuente de daño mágico. Que Malfite te hace línea, nada y menos. En línea, claro, ¿sabes? Luego, sí, no. La, la gente no va a cambiar la itemización defensiva <laughs> porque. ¡Ay, hay un Malfite! ¡Me voy a dado! Que mágica. viene la ulti del Malfite Full tanque claro. y me va a quitar 50 de vida. Joder. En fin. Madre mía. Y también el Blind Pick de Bardo es raro, ¿eh? No ya. sé. O sea, y más contra Shyam. Lo que es raro es el gameplay. Que el no, todo es raro, sí, sí todo es <laughs> raro, todo es raro. <laughs> Sí, sí. Que, que han matado a Exakik pegándole un autoataque a la planta. Todo eso ha empezado por él. Reven, en el segundo mapa de, de los playoffs habiendo ganado la primera. Esa locura. Es que digas Jornada 17 del campeonato liguero. <laughs> Esto. El autoataque es a la piña. Pero que seamos objetivos. Que recortado. si tú estás jugando solo Q, yo en mi nivel de mierda de Platino 4, a mí me hace mi por eso y le meto una flamenca. Qué, puta, que qué puta rabia no estar en este cuadro, tío. ¿Eh? <laughs> qué puta rabia, tío. Eh, yo Pero creo que todo pasa por algo en la vida. Está Skye. Te iba a decir eso. Hombre, pues yo espero que sí, la verdad. Estamos bendecidos. O sea, si está pasando así, ok. Ya nos la devolverán. Estamos acumulando suerte. Hemos gastado mala suerte en esto, vale, perfecto. Lo estamos acumulando. Vale, ah, guapo. La ¡Toma la Shockwave! ¡Todos Oye. muertos! Lo del Cillian mola mucho, eh. Oye, qué buena. Es que Cilian si tienes línea gratis, mola un montón. La verdad. Metes la E, Skyna ahí. ¡Fium! Mola muchísimo. ¡Hostias! ¡Qué combazo, cabrón! <laughs> Me ha gustado mucho, ¿eh? Está emocionado Usta, está por el salto ¿no? del Bolivar con la E. Pero con el LOL europeo, señoras y señores! el europeo, señoras y señores! Joder! Toma, Dios, también... <laughs> eso también le ha pegado <laughs> un bolizo sí ¡Modre! ¿Me van a poner la replay? ¿Quién quieres que hagan entre Fnatic y Giants? ¿Es que sí, sí, pero... Giants. Fnatic Giants, 2-0 Fnatic. No ¿quién quieres. ¿A quién quiero? Hostia, ¿a quién quiero? Obviamente Giants. No, no tengo yo tan claro eso. Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Por 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 qué? Ah, porque ¿Por nos lo comemos que... después, <laughs> ya. Ya. No, no, no déjale No, porque yo creo que Fnatic es, es un mejor equipo en general posición por posición y como equipo. Claro, y precisamente pero ¿por, por eso ¿Por qué quieres que gane Giants? No, es verdad, eh. Quizá nos interesa que gane. pues que no sé, depende qué pagamos que luego nosotros. cambias el bracket. Porque mañana cuidado. ganamos nosotros, ¿no? <laughs> cuidado. Mañana ganamos nosotros, claro. Ah, bueno, si ganamos nosotros estoy de claro, acuerdo claro, con Sky. Yo estoy pensando en eso. Entonces, como ganamos nosotros, ¿quieres que gane Yayaan Soy? Obviamente. Y, y, si, y si ganas Yayaan Soy y ganamos nosotros mañana, cuidado, eh. Sky, ¿tú te crees que mañana vamos a ganar? Yo realmente creo que sí, que no va a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, es la primera vez que te crees que podemos ganar a G2. Sí. Sky. Sí. Te lo pregunto por eso, porque tú eres de los que no te lo creías. Sí, yo creo que a día eres de hoy. Eres muy cauto, Sí, sí, sí. A día de hoy estoy convencido de que hay posibilidad de ganar. Isca Pero Sky. posibilidad rollo 50-50. Antes no lo veía así. Sky no lo, ¿Y si así. lo ves ha cambiado así? Sky para qué? ha cambiado. Ya lo comentó Melzet que el primer split de la Lec había muchas cosas que corregir. Ya, por la mera adaptación a la competición, por el ritmo de esta, por tal vez los nervios, la adaptación a Stage también, en todo en general. Y una vez pulido eso, y una vez hemos hecho el click, y una vez hemos sufrido tanto en, play, en el regular split, yo creo que se ha dado toda la mezcla perfecta para ganar a G2. Y además le espiamos en horas bajas. Es que mañana te iba a va a ser un decir. partidazo, señoras y señores. Molaría, ¡Qué ganas de domingo! Me molaría más que fuese mejor de 5, pero es mejor de 3. O sea, yo te que no iba a decir, Sky. De ¿Por qué dices que 50-50 después de tu Steam estar muy emocionado con los rumores de las scrims? No, es que. ¿Qué de rumores? De screens, no. Ah, no, 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 no era rumor de screen, no era rumor de screen. Sky, uno del chat ha dicho: hemos, 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 Sky, que tú no juegas. No entiendo. Hay gente que no le gusta que nos incluyamos. Hacer bien, bien. que uno del chat ha dicho: hemos, 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 hemos. Y le ha dicho: Sky, que tú no juegas. No lo pillo. Que no hables como si tú fueses parte del equipo porque. Porque tú no, no juegas. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Gilipollas, por ejemplo? No. Le diría que se vaya a ver a Werlip. Oh, 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 oh. No sé, en plan. <laughs> es que ¿Por no. qué dijo Skype, vete a ver a Werlip? <laughs> <laughs> ¡Lo robaron! ¡Lo robaron! <laughs> Oye, en esta eliminatoria… ¿Se ha cambiado el emote? ¡Ey, ese flash! ¡De Heidi Sun! ¡Ay, Dios mío! Para darle velocidad a Photon! en Foto no se puede morir, no porque va a revivir. No, porque va a revivir y esto lo quiere ganar Vitality, pero se tienen que ir. Pues en dos minutos está la partida con el. O sea, Skyne, tú últimamente ante los haters no te cortas ni un pelo, ¿no? Eh, yo Hostias, no. hostia, prime bueno. time. Prime time. Hostias, se van a juntar Arcade y Skyne, ¿no? no me, te la me, silla me, pongo yo, me pongo yo a la silla, tranquilo. Ah, vale. Hostia, Arcade y Skyne, tío. Es el mejor día de mi vida, eh. <laughs> eh lastima, coge la silla, coge la silla. Que las primeras ah, vale. reven que... Perdón. ¿Me has traído algo, Arca? Hostia, gracias. Tío. El MV y la P. Por cierto, Skyne, una cosa. Ponte los cascos. Gracias, Arcaich. Okay, Esto que ¿no? es. Sí. Yo diré que. Skyn. ¿Para qué has bebido tú, Arca? A ver, ¿me no, llega o no? ¿Esto está más corto o no? Ah, no, vale, vale, estaba doblado. Skyn, eh, incluyete siempre. Sí, ha dicho mi primo que si tiene que cargarse a dos del co-streaming sois tú y Cuenti. Pero y yo primero. ¿Y eso por qué? Va… No sé. <laughs> Porque es con quienes tiene confianza. Sí, te he visto en modo triste últimamente, ¿no? No. Bueno, joder, es que el split fue duro. ¿Te refieres a eso? Hostia, yo he sufrido mucho este split, de no es coña. De hecho, cuando nos clasificamos, casi lloro. ¿Le has visto en ¿Sí? modo triste? ¿De verdad? Sí, le veo. No. Ya bueno, me que visto Porque ha sido ¿no? Hostia, yo lo he vivido mucho, pesimismo. ¿eh? No te gusta que se transmita pesimismo, Arkhage. Hostia. No, hay que estar más alegres. Pero es yeah. que ha sido duro, ¿eh? O sea, ¿tú coincides, Arkhage, con muchas críticas que hace el chat? ¿Hace Sky? Eh. Sí. Es que yo soy piscis. Eres uno más de ellos, ¿no? que piscis ni que hostias, no. Ay, 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 ay. No, pero es que. No, pero yo sí que he sufrido este, este split. Y me vengo muy abajo. Me vengo muy abajo. Pues, pues hay que venirse más arriba, o sea, si ¿sí vas a ganar en la velada. Bueno, te, te no, digo, pero. Es que uh... también te digo una cosa, el, prim el primer descarte de mi primo es Quentin, eh. Sí, sí, sí. Ah, y se lo ha dicho al el, el, el del Hombre, TV. evidentemente. El primer descarte es él. Yo soy el primer descarte o sea, que de todo el mundo. No te sientas tan mal. ¿eh? Ya ha sido un argumento, ¿eh? El tuyo ha sido más un bueno, tal con rollo porque bueno. Ha dicho que mi primo que por culpa de Quentin, él a veces ha llegado a cambiar de canal de Twitch. <laughs> ¿Por qué? Porque se pone bueno. a dar mucho la chapa. Ah. ¡Ay, qué buena ulti ¿El bardo! ¡No se ha visto! La ulti ha sido muy buena y ojito porque está todo el mundo muy tocado. ¡Se tiene que ir Photon. c ¡Oh! wow. ¡Hostia! Ay, Vayafik, oye, muy jugadón muy Ostia, ¡Vaya ultimi. jugadón de Carci ahora! ¡Vaya jugadón de Carci! ¡Renekton Dios. es un bot! ¡No! ¡Viene Niski! Ah, ¡Pierden pero ¡Qué buena partida de Carci, ¿no? ¡Qué mala tío! ¿Carci está en su prime? ¡Qué jodida, locura! ¡0-7 ¿No y, y 12-1. La dualidad del hombre. ¿Dónde tirándole la última a García el 80% de vida? Por si acaso. Bueno, parece Claro, malo. para que vaya hacia adelante como un loco. Hoy te tengo que decir, es que mi primo ha recibido muchos palos, ¿eh, tío? No, si el stream. No, 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 pero por parte de Reven, mucho. Ah, por parte de Reven. <laughs> no, pero que si quiere buscar el amor, que vaya al gimnasio dos años. <laughs> no. Ha sido increíble. Mira, sí, no. duro, ¿eh? Sí. Yo solo le digo al chat que simplemente arcades habla basado, no, habla el idioma basado. Sí, solo suelta barras. Chicos. Sí, sí solo suelta, Ay, barras. sí, solo suelta barras. punto. Y porque no está suelto, que si le sueltas de la correa <laughs> es peligro, Sky. Cuidado, eh. Es que no hay cervecitas, <laughs> si, si hubiera alguna cervecita, quedaría <laughs> me mejor. Oye, qué jugador aquí, eh. De Vitality, hay que decirlo, de SK, perdón. Pero Carthy. Madre mía. Ha decidido totalmente la teamfight, la onda de choque también, que ha sido muy buena, y el pueblo de Renekton no hace nada. No sé nada, el polvo irrelevante debe estar hasta los cojones de esta partida. La desesperación de SK. La desesperación de Xakik en pantalla. 21-12 y ahí... Eh, Dragón ancianos se han hecho el arma de montaña al final. Es que Esto está totalmente perdido, va a haber 1-1. Uno, uno. Esto tiene que ser... Bueno, milagro. No, a ver, esto ya es un 1-1, ¿no? O sea, debería, debería no. ser. Sí, la única sí, sí, esperanza sí. que tiene ahora mismo SK. No digas es es por favor. ir al <laughs> <de la> gimnasio. <risa> <risa> es decir es que, no es que no, no tienen <laughs> summoners vitality y en cambio se casi entonces bueno pues una típica fight en la que todo el mundo le flashea en la cara a garcía y lo consiguen matar y tal pues es la única forma que tiene se cagará es que Reven ha dicho seis minutos la esperanza es azir. Mira, lo que sí te puedo decir es que en a tu favor yo he dicho antes que el otro día me hiciste cambiar Hostia. De opinión con lo de G2. Eso hay que verlo ahora, por favor. No, no, no. no. La cosa es que sí que es cierto, estoy de acuerdo en lo de la toma de decisiones. Eso estoy de acuerdo. Pero en las mecánicas no hay tanta diferencia. Toma de decisiones sí. Vimos también una ulti de una Kaisa entre cuatro. Pero Tenía Guardian Angel. Da igual, eso no. No, puedes jugar Kamikaze. ¿Botón? de oro! ¡Eh! ¡Se ha muerto! ¡Que no había ulti de Cillian! No, que no se ha tirado. A ver, nada había. Me Que no la ha usado, no la ha O sea, que no está a rango de tirarla, que no está en la línea. ¿Llegarán al Elder? No creo, ¿no? Mm. No, porque encima hay Nashor, ¿no? Otro leo vitality. ¿Van a vitalicio. ¿Para pelear? ¡Hoy ¡Oh, voy! ¡El profesor sin flash! Pero no llega el, el pro Sí, pero es importante, ¿eh? Ya. O jugará una cazadita Cilean, ¿eh? A ver, a ¿consiguen alargar esto SK? Hombre, Celia está full eaters, prácticamente. Ya. Pero es verdad que el alma de montaña pica, ¿eh? Exacto. Y color mil de oro tiene un fervor, ¿no? Mínimo. Sí y bueno, bueno sí está también eh, Azir en cuatro ítems también no ahora en cuanto va qué ah no de coño el fervor se ha comprado directamente el objeto huracán no huracán y o los Dominic, no sé qué ha sido lo que me sorprende es lo por detrás que va la Oriana o sea tiene tres ítems cuando ya. los va de carries van con pero yo os digo, yo os digo una cosa, esto es jugable para SK, ¿no? no. Hacer en cuatro ítems sería en cinco, lo único es el alma de montaña y tu situación o sea, de la base. Pero creo bien, que Renécto. la shockwave hace muchísimo daño ahora mismo y el Cile. Ahora también os digo, la diferencia de de, de oro no A de caris da igual. O sea, Renekton se ha hecho un shojin con dos cojones, ¿eh? Sí, no te claro te ver, el Renekton ya está tilteadísimo. o sea, ya ya, puede a A ver. ¿Pillan a Douglas? No. No. ¿Pilla a Niski? Tampoco. Tampoco. Si pillan a Niski ahora sería Bueno, espera. Cuidado, van a por dos. Dos que tiene el flash disponible. Dos que aguanta bastante ahora mismo. Va a haber teamfight, parece, Quentin. Sí, pero está qué buena ulti esta! Sí puede ser buena. A ver. La ulti es buena. Daglas en problemas, pero han tanqueado bien la ulti de ese Juan y con el eh, crisol de Mikael, creo que Uy, tenía. Mi. Hostia, Madre Nisky. Mía, Nisky. El posicionamiento de Niski es histórico. Ulti, kick, eh? ulti que de aquí Llega la ulti de Tienen que pelear. ¿Veteo, muerto? Cuidado con esto. Veteo en problemas. Los están sacando de la zona. Carci que quiere pegar Madre. con esto. Oriana que ha caído. Oriana que ha caído. Cuidado porque Carci tiene que hacerlo. El solo contra el mundo. Carci quiere matar a todo el mundo y creo que puede hacerlo. Protegido por Cilean. Douglas se va a quedar sin ultimate. Acaban de perder a Oriana. Acaban de perder a Oriana. Xakik va a limpiar la base. Nasor está vivo. Pero claro, ¿puedes hacerte el Nashor sin Oriana? ¿Para sí. hacer ¿haces un 5 para 4? Hombre, ya, no, hacértelo no, sí, digo, claro que puedes terminar el buff. No, pero el tema es que con los, do, los dos inhibidores van a poder meter los bienes en base. Va a haber pelea, ¿tiene? viene Carci, quieren pelear ahí. Tp de Niski también. Isma se tiene que ir, Isma no tiene el flash disponible. No Suenan las alarmas, las sirenas de la policía van al Nashor. Está jugando. Viene Niski, eh. Aquí es seca con el spacing. Viene Niski, eh. Yo creo que este Nashor es troll, eh cae muy rápido, cae muy muy rápido tiene la de Shaya, de hecho para acabarlo. Ahora, nada, ya está. Ya nada. está. Ahí está. Cae demasiado rápido. Uy, qué es ¿Y esas palmas? Lo de la victoria, bien. Los platillos. Puesto? Pues nada, Naso gratis y ese dice, "Pues vale, pues al Elder, venga." <laughs> <Me> <laughs> Shaya, ha perdido todo el mejai <laughs> <laughs> tú, el beceo. Chicos, el que tiene boca se equivoca. ¿Qué pasa? Yo creía que podían pelear eh, aquí ese pero <laughs> Hombre, yo creo que también. Eran 5 para 4 tienen TPNs. Pero no es que lo bajan muy rápido. Pero están entrando, estás entrando sin visión y, y baja muy rápido. Sí, gana dere eh, cuidado. Estás face chequeando todo. Tiene que aguantar dos minutos. ese ¿Qué debería hacer ese carcaícha ahora mismo? Ganar. Factos. O sea, sin más. Es un facto. Tirar la base enemiga. O sea, sin más. Es, es simple. Matar a todos. y… A ver, Renekton. O sea, Renekton flanqueando. A ver. Cuidado. Eh, pues el spot Renekton. es bueno, eh. Sí, a ver. Hoy nos... va. Ha lleno, pillado ay, a Carthy la ay, cadena de puede ser perfecta. Llega Isma con todo. Carthy tiene la ulti. Tiene demasiadas cosas para protegerse. Cuidado porque Hostia, la última... Eh. No Hostia, se la ha tirado a Carthy. Hostia, Photon en problemas. Llega la Falange Imperial también, pero lo ha hecho bien Vitality. Exaki sigue pegando. Exaki va a matar a Photon. Pero tiene el Guardian Angel. Todo el mundo revive sin parar. Todo el mundo revive sin parar. Photon tenía el Guardian Angel ¿Qué? también. Esto es GG. Habrá tercera partida. Carcis se lo había comido todo. Pero sobrevive. Y va a ganar Vitality. 38 minutos de partida. Dios. El Guardian Angel de Photon que ha sido clave. Si no exaquí seguiría vivo. 1-1. Tercer mapa. Wow. <coughs> wow. ¿Qué te pareció, Sky? Pues a ver, ¿Puedes el aire? Yo, me, yo he venido aquí a cuando eran 15 minutos o así. Eh, partida muy rara. Nivel, oh, raro, no. nivel raro. El draft también bastante raro. Blind pick Death de Bardo. Eh, no sé, muy, muy extraño todo. El Renekton que no podía jugar. Así que. El aspecto de Renekton criminal. ¿eh? Sí, sí, yo creo. Muy troll. muy troll. No sé si había algo mejor. Action me flipa aquí, pero. A ver, bueno, algo mejor. El o no, un tanque un puto maldito. Alfai, está bien? Or, sí, honor. Algo de mamá. Sí, en línea, para perder ¿no? la pero línea problema, sí Sí, 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 sí no para... O sea, para que divina esto dos veces. El Sion contra el Jace está ok, ¿sabes? O sí, sea, el Sion está guay. A ver, los tanques en general, obviamente Jace gana, pero llega un momento que los tanques... Le bueno, aguantan y le maché. Sí, sí. Y, sí, y sí. como haya un mínimo de ganqueos, al Jace le puedes dejar bastante jodido. Uf pero es que un reiktón es que ni siquiera me parece un buen pick en el uno contra uno o sea o bien el jungla o yo creo que el reiktón está jodido yo veo es que esto y estoy preocupado ¿eh? sinceramente ¿por qué estás preocupado, Quentin? Hombre, porque pero a ver, ¿qué piensa que este bracket está por abajo? Bueno, pero aunque el bracket sea por abajo, Skye, que tiene razón en eso, claro es, o sea, tampoco hay tantas plazas para ir al MSI, ¿sabes? Claro, pero tenemos tres equipos en Europa que están muy bien. Tres. Sí. Nosotros, G2 y Fnatic. Sí. El resto los omitirías, ¿no? Sí. Es la realidad. Yo no Y jugué. Si a alguien le jode esa realidad, que se joda, ¿no? Si a alguien le jode esta realidad, que espere a ver el final de la Leki quien ha llegado. Y ya está. ¿Tú ¿Tu Gage coincides con eso? Sí, totalmente. Hoy, <risa> <risa> me han matado pistis hoy también. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Hostia. Joder, eh. Sí, sí. Hostia Es pues la realidad, o sea Bueno eh, Es que no quiero decir, no quiero no sé, da igual, sin más Hay gente que piensa que hemos tenido suerte en el, en, el, en, los, en el bracket, bueno, pues nada ¿Pero quién piensa que hemos tenido? O sea, mira que yo discuto muchas veces ¿Pero quién piensa eso? Mellado, ¿quién más? Este, y este bracket es un fraude, ya está, sin más No tiene sentido ¿Pero conoces a alguien más de Mellado que defienda eso? Hay este mucha... bracket es un fraude, ¿te parece? Hostia, es que a ver, no me jodas Heretics puede ser top 3 ganando a BDS 10 y a Vitality. Nosotros tenemos que ganar a G2 y Fnatic para ti top 3. ¿Es fraude o no? Pues les ganamos y punto. Y, sí. y, y que alguien en el chat me diga: ¿es porque han quedado por encima? Una polla. Si ese que ha quedado octavo y está en el mismo bracket. La verdad que es un fact. Es que ya está, sin más. Sí. Es no, la, la, la realidad. Es que es un si, cambiáramos, y punto. si cambiáramos G2 por Heretics. Claro, es que la, la gente dice: molado. Tío, haber quedado por arriba. No, no, es que no, no es quedar por arriba. Puedes quedar octavo y estar en el bracket de abajo. Ya. A no, ver, sí que no, es verdad no. que quedando... el, el, el split pasado quedamos cuartos y era fanático Claro, claro. Claro, Exacto. El, el tema… Sí que es verdad que si quedas Supongo primero o segundo, eliges a tu primer rival, pero ya está. Y bueno, ahora ya, <laughs> ya, entonces está ya te van a sacar la carta de «Bueno, tienes que ganar a todos y que es el mejor». Y te digo «Vale, sí, es verdad». Pero sigue siendo un fraude <laughs> el, el, el braquero. Claro. Y ya está. A mí esta narrativa del chat, de verdad, os lo digo a todos los que nos veis, y lo ponéis, eh, que sois muchos, pero no todos, de… Da igual porque contra G2 vais a perder, tenéis una mentalidad macho. Luego llegáis internacional y vais, vais igual, ¿no? No decís, bueno, ah, contra los coreanos. No, chinos, pero esos eso no son del equipo. Eso no, no, son no, del no, equipo. no, no, no. Es, esos son, como los llamo yo, molesters. <laughs> o sea, han nacido para molestar. <laughs> son moscas. Son para mí son como moscas, de verdad. Los que van a molestar son moscas. Uh -huh. Para mí son mosquillas, van por ahí volando y tal. Pero... No, gente, G2 no nos eligió. Fanatic eligió a Giants y entonces los, los dos equipos del grupo sí. se juega por descarte. Exacto. O sea, Fnatic tenía que elegir entre Jayanks y nosotros por SIDI, y eligió a Jayanks. Y entonces nosotros nos quedábamos con otro equipo que fue G2, el libre. Y en inglés es otra cosa. Ni puta idea. ¿Qué significa en inglés? <laughs> Molester, la verdad, que ni idea. Mol <laughs> Molesters. Ah, bueno, molest. Ya, eso sí que sé lo que significa. No, pues he dicho Muskers. ¿Qué significa? Muskers. muskers. Ah. Hostia, no sé. No sé. Nada, ¿no? tal vez es algo en alguna jerga ¿verdad? bueno gente la jerga de USA no no la manejo la verdad lo siento eh, os sirve gilipollas profundos a ver si en inglés qué significa buscando en el urban dictionary vale gilipollas profundos a ver si eso aparece en el, vocal, en el en el este eso lo hemos entendido perfectamente gracias <laughs> bueno era coño si, es, si eres una mosca pues eres un Mosker, si eres, yeah. eres un Skyner, es un Skyner. Me aparece ¿no? hecho, Quentin, dice base. uno. También es verdad. Me aparece Quentin. Aparezco yo y luego tú. <coughs> Ay. Pero bueno. Pues, Porque somos iguales. No, pero es verdad. Ah, o sea, los que vienen aquí a decir que no vas a ganar ni de coño. Pero es que igualmente en el, en el chat, aunque tú ganes, eh, o sea, aunque tú estés en la final ganando 2-0, alguno momento y te dice no vas a ganar ni de coño. Ah, bueno, o sea, hasta es, que no ocurre... Eh, esto lo es lo de siempre. Hasta que no pasa, no, no, se lo no, no. no sí. Y cuando no. pasa, te dirás: eh, ¡Hostia, no. qué raro! Eh, el nivel eso. de la LEC. O directamente eh, eso. se compran la camiseta y ya está. Y dicen: ¡Hostia! ¿Qué? El siguiente split, bueno. Gente, sí, nada, la no. piña colada está muy alto en mi ranking de cosas que me gustan, ¿eh? Pero ¿Eh? Qué es que hay uno que ha dicho: Te quiero más que tú a la, la piña pero colada. La, pero pero aquí, cojones. Perdón, perdón off topic. Off topic, of top. topic. Pero topic. o sea, pero, qué cojones? ¿Has todo cuenta lo que se ha dicho? Sí, no me esperaba ese comentario de Quentin encima. Aparte, pasa? Quentin, que, que pero, siempre que vamos a algún sitio, nunca. Siempre, siempre sin alcohol. Claro, pues bueno. eso. Pues la eso. piña colada. Piña colada, es colada es sin alcohol, claro. Ah. Yo no le he hecho ron. Es ron, ¿no? Lo que se le echa. Es ah, vino ah, blanco, blanco, no, no sabía sé que existía. No lo sé, me pilla. Vino blanco es al pollo. Mm, no sé, yo lo tomo con vino blanco. ¿En entonces, ron blanco. No, no sé. Tú tomas la piña colada con vino Ese blanco. Sí, que es con alcohol. ¿Alguna, alguna vez la he con vino blanco, blanco, claro. sí? Es ron, ¿verdad? ¿Es ron? Casi es con ron. ¿Cuál es tu. ¿Tu bebida favorita, Arkach? ¿Alcohólica o no alcohólica? ¿Tu favorita? <risa> <risa> ¡La cerveza! <risa> <risa> La <verdad risa> cerveza es bastante top. <laughs> Joder, tío. Sí, pero, pero si no, Ginebra limón. Y el, Gente nena con vino, Que tienes cara de calimocho. No, 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 no. Odio, odio el calimocho. Y de ella No, Gorka. se llama Arcaich. Tienes cara de calimocho. Pues es una de las bebidas que odio. O sea, me gusta el vino, me gusta la Coca-Cola, pero, pero, no, pero juntos no. Pero juntos no. Juntos no, juntos no, no, no lo tolero. <risa> 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 no, me, me da bastante asco, en realidad. Bueno, no, no pasa nada. ya a ti, Sky, te das con el Cali mucho? No lo he probado nunca. Por cierto, que ¿puedes parar de tuitear a Nicky Nicole, por favor? ¿Qué pasa? O sea, no pasa nada raro, ¿no? O sea, le he preguntado alguna cosilla que va a dar. Pero a ser la respuesta. Pero eso es la gente. ¿Ahora no puedo tuitear? No, tú eres un molesta. Pero quién te ha dicho que no puedes tuitear? A ver, tío. No, la cosa es. Sube una foto y está full morena. Digo, hostia, qué morena estás. ¿Cómo estás? Pero sí que estoy. No, qué respuesta, hombre cabrón. Claro. Pero es que, ¿qué le pasa a la gente? Pero Sky, una pregunta. ¿Ella te ha contestado alguna vez? No. Ah, vale. Pero yo qué sé, también no lo ha visto. <laughs> ya seguiremos hablando mañana. Yo qué sé. <laughs> seguiremos hablando. Bueno, buenas noches. Tal, seguimos hablando mañana. Yo vale, sé, vale, 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 Pero no es lo, Igual que te puedo Twitter a ti. Lo mismo. No, pero yo te a, a mí no me ya. lo pones. A mí no me lo pones. Porque tú no has subido una foto moreno. Si no te lo diría, en plan, hostia. Bro, Ay, ¿qué, bueno, a no me, ah, pero no me lo pones. Es lo que o hay. sea, y tú, claro, haciendo una. O sea, un intento de relación. A mí me ves ahora feliz. No me has dicho nunca me ves feliz, tío. Sí, ¿eh? Bueno, sí, pero no, no me escribes para decirme te veo feliz. No. No. Ah, yo creo que alguna vez te lo he dicho. Sí, decirme no lo me lo he dicho, pero escribirme en el momento. Es que si pudieses tener una cena con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería? Hostia, es difícil eso, ¿eh? Mm. Mm. Buena pregunta. Mm. Hostia, aquí más pilla, me tú dos minutos. reventú tú? Mm. Mm. Con. <laughs> Tiene que estar vivo. Sí, hombre, sí, sí. sí, pues. Vamos a decir que sí. Con Elon Musk. ¿Cuenten? Teniendo en cuenta que he tenido cenas con mucha gente que querría en esa lista, de los que no, Florentino Pérez. Arkaitz Con alguien que cocina bien, un Martín Berasategui. O sea, me voy a asegurar el cenar de puta madre. Luego, ya, pero, la conversación pero ya. La hace, no te la hace él. Entonces, no. <laughs> Claro, estás, estás en un restaurante. Entonces, pues, un Obama, por ejemplo. ¿Y qué le dirías? ¿Tú, tú? Hello. <risa> 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 se planta ahí y dice hello. ¿Le <laughs> si dirías hello? Sí. Hostia, no he dicho Taylor Swift. Qué mal. ¿verdad? Sí, he hello, uh -huh. you pay today. You pay today. <laughs> uh, se, uh, se vale. Yo diría Steve Jobs, pero… Bueno, es, es un buen es yo, yo, buena, yo eh. creo que está ventilado. O sea, sí, sí. Sí. Otro claro, por tener otro. ¿Cómo por tener otro? Por ¿co? tener otro perfil. un Perfil de quién, <laughs> no entiendo. <laughs> hey, Chiroda también está alto en mi ranking, es verdad. Bueno. Otra persona, Sky. Otra. A ver, o cualquier. Mm, 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 uno, es, uno que esté vivo. Uh, ya. A Pero ver, es que no, a ver. <laughs> Mira que hay gente viva. Es, que, es mundo. que hemos dicho uno que esté vivo. Y ha dicho es que es acojonante lo tuyo. Ah, vale, 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 vale. Eh, ¿Qué no vas sé. a decir? No, nada, nada. ¿Qué, qué vas a decir? Nada, nada. Mm, hostia, con Mr. Beast. Me fliparía. Me fliparía. God. Sí, sí, Mr. Beast. Y qué seguro mal. que en 100%. esa cena le suelta la de yo quiero participar en un reto de estos. No, no, Mr. me fliparía. Creo que es muy buen. Es el... no vale grabar con él, ¿eh? No, no, no. no <laughs> grabar no. El que es el God de creador de contenido. Le preguntaría mil cosas. Mil, 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 mil. Todo el rato. Me parece o sea, es una persona increíble y, a nivel Ibai, creativo. y tampoco lo hace mal y no le veo que le preguntes normalmente. O sea, no... no, a mí no me preocupa. No, yo qué sé si tengo algo. A mí lo que idea. hace es robarme. No, a mí no me pregunta. a mí me roba. Hoy tenía yo una frase bonita con eso. Había pensado viniendo en el tren. Pero bueno, se te ha olvidado, ¿no? No, no, la tengo en mente ah, pues y la... Pero es. Bueno. Sí, dila. No, 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 no lo digas ahora que va a quedar fatal. No lo digas. Vale. Va, dilo, dilo. Escríbelo y nos lo enseñas. Dilo coño. Ah, si lo escribo, queda. No, 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 no. No lo digas. Eh, no lo digas. Pues, sí. Joder. Bueno, pues intentaremos conseguirlo estas cenas para todo el mundo. Mister Beast está complicado, yo creo. ¿eh? <laughs> Más complicado está el otro. <laughs> eh, Obama. <laughs> Obama también está complicado. No. <laughs> Se refería al otro, ¿no? <risa> <risa> Vale, oh, ver, bueno. El otro está <laughs> bueno. Ya, ya. <laughs> el otro está jodido con Go Sí, sí. <laughs> <laughs> sí, sí. el moco, gente. Te pega el moco, sí. Mm. Tepea el pollo. el pollo. <laughs> Hostia, hablar con Ichiro y preguntarle el final de One Piece. Nah, eso se No, 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 eso sigue Y hora. si pudieses cenar con alguien que 100% no os va a mentir en ninguna respuesta, ¿con quién cenaríais? Que no me va a mentir. Solo te puedo decir la verdad. Pues, probablemente con él lo más, igual, sí. ¿Tú, Arkhage? Igual el Papa, Francisco. <risa> <risa> Hostia, se vienen cosas, ¿no? Ok. Oh, en realidad, ¿sabes? No, pero espera. Pensaba que iba a decir que con su madre. Ya <laughs> <Qué risa> ha dicho el Papa. El Papa, ¿no? Puede <laughs> <Bueno>, ser, <laughs> es una Hombre, hombre, sería una gran cena, ¿eh? Sí, sí, sí. hombre, bueno, <laughs> histórico. Bueno, el Papa fue entrevistado por Jordi Évole, ¿no? Aquí en España. Sí. sí. Bueno, pero creo que fue online. No, fue persona. Sí, sí, <laughs> yo me acuerdo. Yo, <laughs> sí, 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 sí. <laughs> Yo tenía en la cabeza que era online. No, 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 fue Vaticano, casi seguro. No sé si alguien se acuerda. Gente, yo he dicho que no le preguntaría al el no ¿Es el Vaticano? ¿no? Yo es que pensaba que era online, pero si, si habrá ido a algún sitio será el Vaticano, sí. No sé, me lo he inventado. Bueno, ah, sí, mira, hay dos. Uno online y otro ahí. Sí. No, pues teníamos la razón los dos. Entonces, eh, Sky, ¿tú con quién si no te puede mentir en ninguna respuesta? Con mi ex. <laughs> Perdón. O sea, ¿que tu ex es una persona que miente mucho? No lo sé, por eso mismo, si sí tengo eso. <laughs> o sea, Sky, tío, de verdad. Habrá cosas que no te van a gustar. Si te digo. O sí, tal vez sí. <laughs> tal vez sí, claro. Depende, ¿no? Hostia, tío. De qué ganas de sufrir, ¿no? <laughs> bueno, creo que va a ganar Vitality, por cierto. Ah, veremos. <laughs> Hombre, la verdad es que el nivel que estaba dando SK en la fase regular, que vamos, se clasificaron un poco de. <laughs> de rebote! Oye, Owner LOL no es español, ¿no? Sí. Es el español, correcto. Sí, vale, sí, sí. Vale. Owner vamos entrenador aquí en España en, en Mad Lions Madrid mucho tiempo. De hecho, creo que estuvo dos años. Y luego dio… Cuando el equipo descendió, él dio el salto a, a SK. Le hicieron el proceso típico de entrevistas y las pasó. Ay, bueno, pues… Eh, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal porque Rumble se va a quedar baneado. Prioridad absoluta en Rumble, ¿eh? Sí. Y de hecho, ahora lo banea el lado azul. Porque no lo… Es que estos, en estos dos equipos nos podemos basar en la realidad del parche, no. no. ¿Sabes no. lo que te quiero decir? No creo. No, yo. Evidentemente hay cosas que sí, como el tema de la Azir, la Oriana y tal. Sí, pero. Pero yo creo que no. First bueno. pick Azir, first pick Oriana. Azir, <laughs> tal vez, ¿no? Vamos a ver. Cuidado con la Chaya también. No, no creo. El Maokai, tú, que está abierto. Maokai. First pick Maokai. Hostia, después de tantos nerfeos va a seguir siendo prioridad. ¿Te sí, ah, sí. que el Maokai es el mejor jungla, sí, sí. Es que incluso de Supone. Y de supo es muy bueno. Es que es increíble, tío. Mira eh. que la han nerfeado ya dos o tres veces. <laughs> han caído una vez y está? no dos. No. Si se coge Jace, que puede pasar, la respuesta no va a ser Renekton. Ahora me van a callar en la boca y van a decir Renekton. <laughs> no, que no, ya verás, Jiggy, como, como sí. Ya, ya, ya. ya. O, o sí, como dice Raskin. <laughs> ya verás cómo sí, sí. O sí. Bueno, claro, lo han Jace. fijado, así que. Hace es verdad que está bugueado el, el tiempo, sí. Es cierto. Se a ver cuál es el pick de. de Vitality. Mm. Se Máxima prioridad, Se ¿eh? Sí. Pero máxima, ¿eh? Reven, estar bien? Sí, ¿eh? Ah, es que estás ahí callado. Joder. Pues estamos aquí con tranquilo, tío. ¿Qué pasa? Reven, ¿cuántas copas tenéis en el Brawl Stars? 20.000. ¿Y tú Arcade? 25.000. <laughs> cuando decía que mi primo juega al Brawl Stars, es él. Tenemos que jugar, eh. ¿Cuál es tu eh, campeón Chamos, favorito, Reven? Chamos. A mí me gustaba mucho eh, EMTH. ¿Usted a mi primo también? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Es el con el que más copas he tenido. Yo también. Pero 25.000 copas. preg 2, eh. Hostia. En mi época de viciar Brawl Stars fue preg 2. No Desde son muchas entonces, copas, no igualmente, ¿no? Jugar. Claro, lo que te no, quiero decir, 25.000 no, no, copas, no. eso en o sea, términos lolero, ¿qué representa, chat? No, es que las copas son irrelevantes en realidad. Entonces. No hay un Elo. Ahora hay Elo. Pasa es que cuando yo jugaba no había en Rankeds. Ah. Y pues las copas. Tesoro, bro, de plata. En, en mi época las copas que yo tenía estaban muy bien, pero claro, porque había muchos menos brawlers. Ahora cada brawler puedes llegar a 500 copas. A las 500 llegas gratis. Claro, ¿eh? tu arca lo que has visto de verdad es al Clash Royale. Al, clase, al Clash ¿Cuántas copas tienes al Clash Royale? Ahora 7000 y algo, pero lo dejé mucho tiempo. 7.000 copas en Clash clases son copas. Oye, ¿no, eso no es viciar mucho. Eso es viciar, sí, sí No, sí. antes era mucho, ahora ya no tanto. Antes era una barbaridad. Ahora ya llega cualquiera. Pero, o sea, tú, tú le has metido al Clash Royale fuerte. Al Brawl sí. menos, pero lo has viciado también, ¿no? Sí, no, no. Yo era, yo era mucho de clase. Mucho, mucho. ¿Tú Sky juegas al Brawl? No, yo a nada, nada de nada. No, ¿no de lo de juegas qué? al LOL, ¿no? Yo solo juego al LOL, literal, sí, sí. LOL y ya está, sí, sí. Es que no juego nada más. Bueno, el Valorant. Y al wow. Y al WoW, sí. Pero ya ahora ya no, ahora ya no. ¿Tú a qué juegas? ¿Al LoL? Al LOL, TFT, aunque no he jugado el set nuevo, ¿no? Diablo pues yo, lo que es de móvil nada. Path of Exile. ¿eh? Sí, nueva los, temporada salió ayer, ¿eh? De los pocos que juegas en España, ¿eh, tío? De los pocos en España juega mucha gente. Otra cosa es que en Steam en España no tira mucho, pero bueno, lo que hay. También es verdad que, bueno, ¿Qué nada. es mejor? ¿El Path of Exile o el Diablo? El, no, 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 no hay debate, el Path of Exile por mucho. ¿Sí? Sí, sí, por mucho, por mucho. Ninguno. Bueno, ahí, si no te gusta el género, no hay debatible, pero… Hostia, los que decir diablo, gente… Madre madre, era hermoso. He leído por ahí el Dofus. Dios. El Dofus, el Dofus es un juegazo. El Dofus es un juegazo, un... no me jodas. El Dofus cuando es... jugábamos con, con José. José, tú y yo, ahí los tres. El Dofus es un juegazo. Bueno, jugamos una vez, creo. Tampoco. Bueno, pero jugaba, cuando jugábamos… O sea, yo vicié o sea, con 11 años al Dofus. Luego ya no… ¿No salió el Dofus, el Dofus 2? No me acuerdo, lo he perdido en la pista, la verdad. Gente, de verdad. O sea, lo único que es el mejor, el Diablo 2 que el poesis si es que hay algo, y esto puede ser cierto, es en la importancia que tuvo para el género. Ya está, fin, no hay más. Entonces era. Será mejor, ¿no? Si tuvo más importancia. Vale. A mí me jode que. El que yo creo que es. el, Con el que y te has sin respuesta, tío. No, no, es que el, el le he dado el argumento yo, entonces. No tiene ni puta idea. No bueno, pues ya está. <laughs> bueno, pues ya estaría. <laughs> GG. No te quieres enzarzar con nadie, Quentin. No. Poquito. Hay paz. Eh. No me apetece, no me apetece. Y el Wow es un juegazo, ¿no? Sí. El Wow. El WoW es un y jugazo. fue Y un... eso que está en un momento bastante malo, en mi opinión, pero uff. el Wow. El Wow es un juego. Tuvo una época increíble, es tío. Pasa que ya pasó su pick. Sí, se ha ido para abajo. Sí. Exacto. Pero es que, no, no, es, que no, es que es lo que hablábamos, Sky, es que ni yo sí que hemos hablado de esto varias veces. Sí. ¿El WoW como juego es mejor hoy que hace 10 años? Sí. ¿El WoW va a representar alguna vez de aquí en el futuro lo que representó hace 15 años? Ni de coño. Es que era una locura, ¿eh? Y eso yo creo que habrá mucha gente que empatice. La gente que dice que no, bueno. Sí, que lo malo del WoW es que te consume, o sea. Sí. La gente que dice que no. Y he leído a uno, ¿eh? Solo. Yo he visto dos. <risa> <risa> a mí me joder. El mejor juego de la historia. No es valorado en, habla, en la comunidad hispanohablante. Tío. El tipo de Si tú lo conoces, porque lo hablamos hace poco. Ah, es verdad. Bueno, pero eso, eso old de School que, Runescape. Eso es el mejor juego mejor de la historia. O sea, ¿El mejor, mejor juego de la historia cuál es? Old School Runescape. Y, pero la gente no lo conoce en España. O como muchos lo, lo saben un poco, pero no lo han jugado, de verdad. Casi nadie lo ha jugado. En Latinoamérica un poco más, pero en España casi nadie. Es un juego increíble, tío. De verdad. Pasa que no, la, tiene una profundidad que no, no lo descubres ni jugando 10.000 horas, ¿sabes? tienes que jugar una barbaridad para valorar el, el juego que es. Esto de que ahora vayas de edgy de los juegos, no, no, eso, es eso, juego sabes, mi, mi eso pasa a lo mejor en 10.000 horas, no, pero en el POE pasó también. ¿Pero, pero de qué va ese juego? Es de rollo de edad medieval, así un MMORPG de estos rollo no Wow, jugué, pero wow. con. De navegador. Bueno, ya no está de navegador. Y el Metin es realidad. bueno. Yo al Metin no jugué nunca, entonces no sé. ¿El Metin es bueno? <coughs> no he jugado. El Metin 2. No he jugado. ¿No? Gente, el metin está bien, ¿no? Mierdón, ¿no? Bueno, hay de todo. Dicen gente que es juegazo, los que dicen que es mierdón. Bueno. Oye, ¿no en es draft que han elegido al final, ¿no? Sé Camille Support. Camille sí. Support, ¿no? Oh, hostia, para Vitality. Conferi. ¿Era para Vitality? Para SK. Para SK. Y TFAD para eh, eh, Vitality y hay eh, una Rek'Sai Top. Hostia, Rek'Sai top contra TF me parece muy mala. Me parece muy bien jugado. El, contra el, Frontline. El, yeah. el TF last pick del lado rojo contra Rek'Sai me parece muy buen pick. No me gusta nada Rek'Sai top blind pick, ¿eh? sí, No exacto. me gusta nada. Decir, yo creo que Rek'Sai es muy buena contra Melees. Pero blind pick a Rek'Sai te puedes arrepentir. yo creo que ese caso se va a arrepentir. Y con TF abierto. Es que ese TF va a salir. Uy, le van a hacer un trap. El draft de Vitality es muchísimo mejor que el de SK, ¿eh? Le, no le cogen, ¿no? Pero muchísimo mejor que el de SK, ¿eh? Aquí yo creo que Isma quizá debería haberse tradeado el Flash. No, pero no mataban, no tenían daño, ¿no? Para tradear Flash Pero cara? necesitas la. O sea, Bien. sí o sí la W, ¿no? ¿De qué? Sí, del Maokai, digo. Yo pero estoy, no es yo estoy con estoy claro, claro. totalmente, ¿eh? O sea, Rexai contra Meles y contra tanques me parece súper OP. Rexai Blind pick y comerte un TFA de Last Pick del lado rojo me parece. Que no va a pasar francamente mal. Aparte, que Foton está bastante fuerte con los carries. ¿eh? Con Rumble y Jay se ha jugado muy bien. ¿Qué hace Madre mía. Madre mía. Bueno, es que Camille level 1 igual es el mejor support del juego. Sí, pero la W de Gilisan. Pero no puedes hacer nada. eso encima de un arbusto. Si fuera el rango a mitad de línea, por ejemplo, sobre Saxi, pues bueno. ¿Sobre así? Exacto. es así. ¿qué te parece Camille support? Bien, fenomenal. ¿Tú alguna vez has jugado al Arca? No. Vale. Pero su jugador favorito de la historia de… ¡Andos, Su jugador favorito de la historia de KOI es Coldo. Ojo. Y de la LEC, Mirwin. A ver, representa. ¿Y de Superliga, ¿qué? Ojo. ¿De Superliga ahora? Sí. Carri me gusta. Marcos, porque le conoce, coño, claro. Sí, porque mañana le voy a pedir que me traiga tabaco, entonces lo voy a hacer un poco la pelota. Los jugadores de partidas fuman. O sea, tienes sí, un rinconcito sí. para. Sí. sí. Bueno, el ah. rinconcito, salen a la calle. <laughs> Uah, el otro día había uno que me sorprendió, la verdad. Sí, yo una vez que he perdido Carmine Corp… había. Esa, es yo, también. Fumando. yo eh, también. Yo también, yo también. Ya que no lo vas a decir tú, lo digo yo. Sí, sí. Primera sí. sangre para Sejuani. Primera sangre para Douglas. wow Vaya línea que eh, está haciendo. Vaya eliminatoria que está haciendo dos. ¿Dónde va? Bardo flojo. ¡Oibo! No, no, va! ¡Oibo! va, ¡Oibo! ha sacado oh. del rayo y aún así lo matan! Pueden matar a Elizam, pueden matar al profesor, no. Y lo va a matar con el plasma. Y lo va a matar Carci. ¡Hostia ma puta! ¡Oy ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! Castañitas, 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 castañitas. Oye, pues el profe lo ha arreglado. <laughs> yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Rosalía, Fea Turíngozuna. <laughs> y Carci se reía. Yo se por ti, tú por mí. ¿Quién lo diría? Eres única mamacita Rosalía. Madre mía. vaya, vaya partida. 2-2 en el marcador. Eh, ha habido una cantidad de misplays en los últimos tres minutos que parece esto una solo queue en Low master En Mielo. No, no, en, en Oro. Nah, no, ver, es tampoco nos pasemos. No, no. Si Pero no Hostia, le ha sacado del rayo. Van a por Niski. Niski frasea. Dos le sigue pegando. Cuidado con esto. Dagles eh, le sigue pegando, perdón. ¿Se puede morir? ¿Se puede morir dos? ¿Tiene el escudo? Dos se va a volver a morir. Dos se ha vuelto a morir. 0 2 1 para dos. 2-3 en el marcador, Vitality por delante. Madre mía. Yo eh, entiendo lo de la broma de no ver esto en oro, lo de derrape de ese de Juan y level 1, el salto del Rakan. Es muy grave, ¿eh? El empujón del Maokai. Tío, es, es muy grave esto. ¿eh? O sea, luego podemos hablar de. Y, y Rexai evidentemente, palmando la línea fuerte. Es que yo no entiendo por qué han hecho Blind Pick de Rexai y va a ir a más, eh. Y va a ir a más y aparte TF te saca más oro pues tú, por, por, por cómo es el campeón. Claro, perfecto. Pues tú, pi tú piensas que un TF ya con igualdad de farmeo ya te va a sacar Pues sí. además que el kit de TF va muy bien contra Rex Inside, yo creo, eh. En ya. general. Kiteas muy bien, tienes el stun. Es que en todo momento tío, vas a estar tío, cómodo. No estar en esta parte del bracket de verdad, ¿eh? Es algo que no olvidas, tío, en serio. Es como tu primer amor, Skain. Sí, a ver, no sé si ese calibre, pero sí, sí. Bueno. bueno pues no, no, yo no de ese calibre si... no, peor todavía. Yo no sé si lo ha olvidado, pero dirías que cenaría alguien que le dice la verdad con su ex. Por eso, pero, pero es que son de estas <laughs> cosas que dices, joder, no. tío. Qué mierda, tío. Ya. Qué mierda, tío. Vete al gym y lo superas. Aquí. Estoy yendo al gym, sí, sí. Oh, pero bueno, ya está, es lo que hay. Pero está, está siendo un nivel muy bajo de la lec en el día, de hoy, en mi opinión, por parte de los dos equipos. Y evidentemente parece que. Yo lo había dicho, eh para mí va a ganar Vitality. Tiene mejor draft. Aparte, pega mucho que gane Vitality. Creo que no pinta nada ese honestamente, eh, ganando este mejor de tres. Pero bueno, ese ha sorprendido. O sea, obviamente no está tan tan lejos del nivel. Siguen vivos, solo están a mil de oro. Vamos a ver qué tal les va la partida. Obviamente la Toplane la tienen perdida. La botlane… ahora mismo hay ventaja para Exa Kick por la aliada de Elisang. Pero dos ha muerto dos veces y en medio tienen ventaja. Se van a llevar también el primer dragón. Dragon Hesteg, además. Se lo va a llevarse Juan. Es que arriba creo que TF va a salir modo monstruo. Sí que es verdad que quizá luego con Maokai le pueden conseguir… Pues yo creo que no. Yo creo que cuando venga… Mientras tenga summoners es imposible de matarle. Tienen que venirle una vez para forzarle los summoners y luego en la segunda quizá le matan. Y de hecho yo creo, Reven, que si el gang no es súper ventajoso, le sacas uno. Un summoner me refiero, ¿sabes? Ah, el fantasmal, ¿no? Porque es que Rek'Sai tiene que irle de frente. Entonces… Sí que es cierto que Photon se tendría que itemizar tal vez corta curas o no. No. Ni el... ¿Ni la espada del verdugo? No, creo. La del verdugo, perdón? Yo creo que podemos? no, porque Rek'Sai escoge muy bien cuando se cura, sos. No es como un trulle ¿eh? o como una fiora que se cura mientras tú lo estás pegando, sos. Mm. Se va con los túneles. ¿Te gusta Rexai, Arcage? No. ¿Y eso? Le ibais metiendo mierda seis minutos. <risa> <risa> No me puede gustar. Basado. Eso sí. es cierto. Arca, Eso sí, cuando re, eh, eh, jugué jugó una solo Q contra una Rexa y que iba 5-0 en línea, es es y -sí, eh. Ah, bueno, sí, claro. Es y -sí, porque, sí, sí, porque sí, va 15-0. No, no, es que no la puedes pillar porque se hace 30 túneles detrás suya. Mm -hmm. No puedes. O sea, no no la puedes matar de ninguna manera. O tú que eres muy malo. Exacto. No, que no puedes, literal. <laughs> y de hecho, jugó contra una Fiora, tío. Y, y se merendó a Fiora, no entiendo nada. Porque los Melees sufren contra Rexai. Rexai es God contra Melees. Claro, pero no contra Twister Fate. Es así. Pero claro, que él, él no sabía que iba contra Twister Fate, pero es lo que tiene. Blimpiqueas Rexai. Pues en el lado rojo te vas a comer TF. Mm. TF escala bastante mejor de lo que parece, RB. No, no, es sí, que escala súper bien. Parece un... No, es que esa D... No, el no, único no. punto malo de TF en Late, Late, Late... Es que TF llegas a la full wheel un poco antes que el resto. Entonces. Pero eso es God. <laughs> claro, pero llega un momento que en late, 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 el TF se desinfla un poco porque cuando la gente llega a ir full wheel tú ya ibas full wheel un rato. ¿sabes? Sí, pero que a minuto 30 es buenísimo. Claro, claro exacto. TF tiene un, un mid, late game buenísimo, pero en late, 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 TF ya no es tan bueno. Bueno, pero es que ese argumento también te vale con Kaisa, supongo, contra ¿en qué, en qué, ¿En qué momento es malo? Claro. No existe. No, pero ¿en qué parte de la partida, Reven? ¡Ay, vos! Ay 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, chicos, no pasa nada. O sea, a ver. En general te fui. La, la curva Bola, la 4. Pero. Simplemente es eso, el rollo que. que pero, Reven, lo que has dicho no tiene sentido, eh. Pero, Reven, ¿en qué momento de la partida? Claro. <improvís> bueno, si ¿En qué paso de la partida es? ¿El qué? ¿En qué paso de la partida es malo, Twister Fate? Malo. Sí. Malo, pues en late. Muy le A ver, es que malo no es nunca. Pero en sí fase que sería. Que no es, no es una puta serie, ¿sabes? Sí, pero ¿en qué fase de la partida sería? Early. Late. Pero ¿Qué pasa? ¿No, no digo bien el late. Late, 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 late. No digo late, digo late. <laughs> no es late, es late, 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 late. late. Se acaba de hacer una putísima triple Jace, tío. Y se la ha pelado al equipo de Seca. BTO va 4-0. niski se acaba de destapar. ¿Pero qué pasa con Lay? No, ¿qué pasa con que decía, late, Lay, late, Lay, Lay, Lei, Lay, Claro, ¿no entonces TF es malo, Skynes, porque llega antes. A la full build. A ver, no es que sea malo, es que se. Es Se infla ¿no? un poco. No, pero hablando está dando de repente 150, ¿no? Claro, pero. No tanto. Pero ese argumento te vale con cualquier persona pero, que sea de midgame, ¿no? Yo, pero aún así, no estoy de acuerdo ¿Sabes con eso. ¿Eso qué te crees? Te, te me hacen comentarios sí. raros, Carta me María con más rango. Raro, sí. ¿Eh? Que luego también tiene carta María con más rango. Pero eso lo tienes en el minuto 25. No, pero que te quiero. No, no, y qué no, que la carrera de DPS, yo no sé si la pierdes también en League en contra y en full 1 para 1. ¿Qué coño estáis diciendo, tío? ¿Qué pasa? ¿me dices eso? Vale, yo te puedo decir. Yo te puedo decir. La W de Kaisa, la mejoras, está muy loca. No entiendo. Es que no entiendo nada de lo que estamos hablando. A ver, a ver, a ver. algo de la pilla colada no entiendo que no entiendo. O sea, pero. Vamos a ver. ¿De verdad? El debate no es en late, 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 decae un poco. Claro, pues decae, Para decaer, tendría me mencionas un rabbit? La partida con la de dos te la firma, sky y le daría exactamente igual, eh. Pero ¿qué dices? Es que no entiendo nada. ¿Pero ¿Es ¿Estás, ¿Estás enfadado? No, no estoy enfadado, estoy confuso de cojones. Oh, pues a mí sí me está molestando, pues pero, deja de hablarme pero, como si fuera tontito. Pero, o sea, pero, de verdad. Pero a ver, es que has dicho... Has dicho... Oh, es que, es ojo, ojo. ¿Vale? ¡Esto es una estompeada oh, de cojones! Dios. ¡Hostia! ¡Esto es una estompeada de cojones! ¡Pero es que es… ¡Ay, ¡Dos que aparecen! ¡Sorpresa! ¡Ay! Pero el argumento es Carta María, <coughs> Rastafari, Canon en late. No entiendo. O sea, me confu estoy confuso. No, no, ya, ya. Ya Ya sé que no has entendido. No, no he entendido, no he entendido. Pero bueno, ¿quién tiene razón? No lo sé, es que no he entendido nada. Yo. Pero sí, lo de la Carta María, cuenta, yo tampoco lo he entendido, ¿eh? Que dice que decae un poco Reven, que es que ni siquiera va con Skain. Vale. Y yo digo, ¿decae en qué sentido? Si tienes un stun que tiene… ¿Cuánto de rango es? ¿600? No, 600. Los joder, pero… Se haga 600. ¿Decae en el sentido o sea, pero que…? Simplemente por el rango. no no Porque tienes un CC directo, gratis. ¿Decae solo por eso? No sé. Bueno, no, no… no pero yo, yo ya pero en vale, en el, pero entonces Nautilus está jodidamente OP al 6, porque tiene siempre un CC… ¿Sabes? O sea, pero Nautilus no tiene tanto rango como el TF. Ah, <laughs> <laughs> que está simplemente por eso. Bueno. ¿Te molesta cómo te está hablando, Quentin? Eh, Sky? A mí me molestan muchas cosas, pero me callo. Cuenta, cuenta. Entonces el limpiar está jodidamente roto. No te calles. Tú, a y por eso lo llevan todos los Carries, claro. Vale, vale. Sí. Ok, ok. Entonces, Reven, entonces, ¿TF cuándo es malo exactamente? En late, 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 late. Porque llega la, a Fútbol... A ver, es simple. Cosa. TF tiene una pasiva que gana oro. Sí. Llega un momento que esa pasiva es useless. Entonces, Entonces deja de tener en lo, lo o P de TF es que consigues claro. la full wheel antes que el resto. Claro, pero cuando el resto tiene la full wheel igual que TF... Tú no tienes pasiva. Tú ya, la, ya, ya llevas un rato que la has tenido, ¿sabes qué quiero decir? Sí, lo lo P de TF es que adelantas porque, la wheel, porque, porque pero cuando los wheel. demás te pillan, tú adelantes, tú, tú, tú llegas a la meta antes, que la meta es ir full wheel. Entonces, cuando llegas el primero a ir full wheel, es la polla porque le sacas solo al resto, pero cuando el resto igualan ese oro que te ha tirado de la pasiva extra... Estás en no en desventaja, pero ya no es tan fuerte. O sea, el punto También ácido de TF no es cuando la gente eso, va con full wheel. el es punto 40-45. O sea, por eso te digo ¿no? que TF, para mí, la mejor etapa de TF es el mid-late game. Cuando tú ya llevas un buen curso la partida y gracias a, a tu pasiva te has farmeado casi un ítem extra. Y tienes un ítem extra, extra que el resto. ¿Lo ya. entendéis? O sea, de este verdad, bueno, el básico. Luego, y si no lo entendéis, sois muy malo. Pero no, bueno, hay, no, hablando al chat, eh. Que no, no, no y aparte vosotros. que luego cuando tú estás full wheel reven, tú dejas de tener pasiva. Claro, llega un momento tu que tu pasiva es useless. Es useless. Pero, pero es verdad que estamos hablando de un minuto… cuando tu pasiva Uno, ha sido ha un minuto sido al minuto 35-40 que te ha dado un ítem gratis. A día no es verdad que en el LoL es difícil llegar a ese pero momento. Una pregunta, una hay pregunta. que decirlo. Reven, dices lo mismo entonces de Gunplank. Sí. No. Distinto. Pero qué? en parte sí. Es pues lo mismo, ¿no? Genera oro. ¿no? Claro, generas oro, llega un momento que ya no generas ese más oro. Pero el, el, de hecho, Gunplank. Oye, la pasiva de del Gunplank es el sagrado. Claro, lo del de oro es la Q, claro. Ga pero sigue siendo oro, bueno, ¿eh? claro. Sí, pero no es la pasiva. <laughs> ¿Qué más es la pasiva, no? No, y aparte mejora lo. De hecho, gambling en late es muy bueno, <laughs> pero tienes el problema de. A mí algo que no me gusta de gambling en late es que dependes de dar esos barriles. O sea, puedes ir con gambling full wheel, que si te rompen los barriles eres useless. Claro. Pero bueno, sí que en gambling entiendo lo que dices, ¿eh? Eso es verdad. Pero, pero sí, le pasa un poco también. gambling lo pe que tienen estos campeones que ganan oro es que llegas a la full wheel antes que el resto. Pero cuando el resto de los campeones también van full wheel, quieras o no, te has desinflado bastante. Ya no tienes la ventaja de tener 3000 de oro más que el resto. O sea, ¿se, ¿Se entiende o no? Pero eso te pasa con todos los campeones. Si te fedeas y estás en 3000 de oro a head y te combaquean, bueno, pues estabas fedeado antes y ya no. Luego. Pero con estos que ganan oro de una pasiva pasa antes. Pasa toda la partida. ¿No? Con los otros pasa cuando te fedeas. Con estos suele pasar casi siempre. ¿Qué porcentaje dirías con casi siempre? Pues mínimo un 50. Mm. En las partidas que va así, ¿cuál tú tienes más oro que el resto? Por ¿Y la lo de la carta amarilla de Quentin, ¿qué tiene que ver en todo esto? Es que Yo eso de que el TF de CAE Late, no lo entiendo, pero... Yo tampoco, yo tampoco... O sea, yo, si yo sí estoy entiendo, en ese barco. Yo, sí pues sí yo, estoy en, yo estoy en ese barco. Ah, no, bueno, pues el que, el que me ha hecho comentarios, yo tú que... Claro, entiendes? pero es que tú has dicho yo, que simplemente está o por la carta amarilla. Yo sí claro? entiendo lo que dice Reven en ese sentido de si hablamos de minuto 55 y todo el mundo va full build, pues TF no tiene pasiva. Claro, yo, vale, ya, ya, os digo, ya no voy a hablar más del tema, ¿vale? Porque estamos siendo muy pesados. <laughs> o sea... Yo lo único que he dicho es: TF en late es buen campeón, pero el punto más fuerte de TF, el prime de TF, no es el late, late minuto 50, como es el late, como es para una azir o una Zeri. El prime de TF es 10 minutos antes, el 40. Cuando él va full wheel, gracias a que con la pasiva ha conseguido oro extra y ha llegado a tener todos los objetos antes que el resto de los campeones, que el resto en una partida igualada, o sea, en un de esto que no hay una locura, tienen 4 ítems en vez de el 5. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? No, sí, se ha entendido perfectamente. Lo que yo entiendo aparte es que 2 va 1-6, pero sí, sí, te, te hemos entendido. Perfecto. Ibai, eh, aquí es cuando yo hubiera cambiado de canal. Pero no por mi culpa hoy. Pero no por, por Reven. Está igual, pero. Claro, pero yo. La yo gran no pregunta. No podría seguir ¿qué hablando es de esto, pero claro. ¿Cuándo decae Twisted Fate? <risa> <risa> Vídeo de YouTube ya, por favor. <laughs> bueno, entre unas cosas y otras, Vitality va a ganar el partido. 2 sí. va 1-6. La troleada de dos cobardos y de camiles de época, eh. eh Madre, curioso. pero si se ha hecho el Hubris, Meteo. Bueno... No lo hemos visto nunca, el Hubris, ¿no? No me suena a mí. No sé qué es el Hubris. El Hubris, el, el hubris se llama así en inglés. No sé cómo se llama. El, de, el objeto de Lego, el de las estatuas. El objeto de Lego, el de las estatuas. Y sí, coño, este, eh. Hubris se llama en inglés. ¿Eso no es el sacrificio? Soberbia. O La soberbia, no. o soberbia. Bueno, en inglés se llama hubris. Eso? El hubris. Es pues un objeto que cuando está… No sé si es… Si matas o asiste Aquí aquí sí que deberías haberlo, no lo sé. ¿Te da D? Tiene más daño no, como… O sea, hay da D, ¿no? Mm, no parece, están es tan pa exagerado. Es que dura verdad. como… ¿Qué son? ¿25 segundos? ¿15 segundos? Pero ¿20 pero este segundos? Item ya es de sobrao, ¿no? Sí. No, por no, eso, a que ver, que de snowball, snowball Y te pones… Te pone estatuas en base, mola mucho. Son 90. <laughs> estatuas ahí en tu personaje? Ah, 90, hostia. He Y yo sí. 25, ¿sabes? Bueno, Hombre, yo es la primera vez que veo este Itebelek. Ve eh. Claro, por eso digo. Es, que es que como de, de snowball, pedido. pero muy fuerte. Se lo hacen sí, los Dravens normalmente. Es, es que esto está ganado ya. La verdad. Ah, lo de las estatuas lo quitaron. No me jodas. No lo sabía yo eso. Eh, el nivel de los supers en la Lake es muy bajo, ¿eh? Sí. En Europa. Es el verdad. peor roll de y eso Europa. Es una pero gran mejor, alegría ser. para nosotros. Yo creo que la es peor. Que mañana eh, de escucha. Piedenisky, Piedenisky. pero ¿Qué coño está haciendo, tío? Madre yo, mía. Bueno, se ha ido. ¿Qué está pasando? Se ha ido con, ha ido la la con... Ha ido con dos cojones. ¿Qué cojones sea, co no, co no, acaba de pasar? Se, se ha ido con dos cojones de top Yo, yo creo que el nivel de top es peor que el de Mmm… ¿eh? Yo creo que no. O sea, quiero decir que no voy a empezar a debatir contigo es que cuáles Mientras dices esto, <laughs> Quentin se ha vuelto a morir dos. Ya, ya, ya. ya. Pero bueno. Es que es veo lo de ya. dos y lo de Gilisang. Bueno, no. Juega la lane, Te lo voy a línea? comprar. Nada, Te lo voy a comprar. No juega ninguno suporte de, de Enchanter porque no saben jugarlos. Eso es cierto. Y Reven, el chat nos tiene que dar aquí una clara. Rexai era useless. Evidente. Rexai, blind pick, te comes Twisted fate, menos 2500 de oro. Vale. Y no es de ahora, es que te iba a pasar un minuto tres. Rexai, totalmente useless. SK va a perder. Y Vitality va a ganar. Van a por Carci, Grande ahí con el ultimato. El primero que tira, pero esto les puede salir caro o no. Le va a salir bien, de hecho. A SK. Pensaba que Daglas iba a matar a dos. Pero es un 5-12 en el marcador. Arkhage, ¿qué te está pareciendo el nivel de support en Europa? No sé, estaba viendo el Sofascore, es que estoy con lo del Fantasy que no... no, no <laughs> me ¿Cómo va la jornada? Bien, bien, bien. De momento me va bien. ¿Cómo acaba el GTF Sevilla? Eh, 0-1. 0-1. O sea, estás enganchado al este ¿no? Sí, sí, es que quedan nueve jornadas, entonces estamos ahí. ¿Vas primero en tu Fantasy. Eh. Sí, sí, sí. sí. Estoy, estoy contento con mi equipo. ¿Quién te está rindiendo mejor? Pues ahora Vinicius. Vinicius está fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Pero esta semana no juega. Eh, no, ya, ya le he cambiado. ¿Por quién? Eh, le he puesto a Traoré, uno del Villarreal. No, no. me preguntes quién es, pero como no tenía jugadores del Villarreal no veía sus partidos. Pero ahora vas a ver al Villarreal. Ahora sí. ¿Y está jugando el Villarreal? No, ahora juegan Valencia Mayor. ¿Tienes a alguien de esos equipos? No, el que va segundo tiene a tres del, del Valencia. Así que… Usted es un guerrero, eh. Sí. O sea que va segundo. Oye, esto de que lleguemos a un tercer mapa y sea el más descafinado de los tres… Es sí, duro, eh. El Vitality SK para mí era la peor serie de las cuatro. ¿eh? Ya. Vitality SK… Sí, 100%. Eso Ahora, Fnatic, Fnatic Giants, eh. Cuidado. Fnatic Giants es un muy buen partido, eh. Me gusta, sí, sí. Aunque tendría que ser 2-0 bastante fácil. ¿eh? Para... ¿Lo hará Odo amne? Ahora que mucha gente habla de que le cambian, de Antonio. Eh, muchos remen hablando de The Cuidado, ¿eh? De De Mike. De The pues Mike, verdad de que. Caucásico. Le remontaron un, uh, un sí, 2-0 en Superliga. Un 2-0 sí. y una cuarta partida Para que veáis cómo es la league. Superliga, ¿eh? No, Yuhan va a sobra van a la Superliga. Pues no la, no la va a ganar, macho. Yo, lo de Yuhan. Mira, me encontré a mi ya en el gimnasio y lo estuve diciendo. porque él decía, no, Yuhan, la Superliga, o muy fea. Y dije, bueno, a ver, la Superliga quizás sí, pero yo creo que. Un Jungler. Obviamente es muy bueno ese tío y a un equipo que no tenga un nivel muy alto marca la diferencia. Pero un jungla no puede jugar sin hablar inglés. La comunicación es súper importante en el LOL y tú no puedes ser un jungla nivel LEC o nivel LEC alto si no hablas inglés. O eso creo yo. De hecho, dicen en el chat que no jugó bien Yuhan las semis. Yo no las vi, la verdad. Vi el resultado un poco por encima, pero no... No, no lo, no lo jugó. El peor día que yo recuerdo con diferencia. Sí, no? en… sí, sí, sí. sí. Ya. La verdad es que ya no era solo Yuhan. Todos habían... También te digo que... Mucho. Para mí Ecinota ha sido la gran sorpresa del último mes. Ya. está bastante bueno. También te digo que yo tengo cero sorpresa. O sea, cero sorpresa. Mm. O sea... Vamos, apuesta muy fácil. Que va a jugar en verano en Giants. Ojo, cuidado, le quieren baitear. En haciendo, Giants Lake. Ha fallado la ulti Se aquí. están haciendo el Nashor. Se lo van a hacer muy, muy fácil. Van a por dos, no le da la última de Milagro. ¿Crees que va a jugar la lec? Yo lo tengo clarísimo, sí, sí. ¿A Tierkites, es necesario que un jungla hable inglés en tu equipo? Depende. Depende. Si el resto se comunican en inglés, estaría bien. Si no hay nadie que le traduzca, digo yo que estará jodido. Bueno, el mid laner, ¿no? Cabe. Claro, sí. si, si traduces, y, es que pierdes segundos de comunicación. Pierdes segundos que pueden ser muy, muy cruciales porque son recursos del cerebro que estás dedicando a traducir lo que ha dicho tu compañero en vez de a pensar en cómo denegarle este minion al de adelante porque ahora mismo tienes ventaja en medio. ¿Tu Reven crees que la gente del chat utiliza muchos recursos del cerebro? <coughs> Algunos más que otros. <laughs> Y si estás dormido, menos, ¿no? Mm, bueno, dormido también utilizas, pero sí, menos. Yeah. 9-0 va Beteo. Va a ganar Vitality. 9.000 de oro arriba. SK se va a ir al lower bracket y va a jugar Quentin el martes. El martes contra el que gane la serie de ese lado del bracket mañana, que es OBDS o Heretics. No, contra que pierda. Ah, no, que ha dicho SK. Claro. Sí, 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 Madre correcto. Mía. correcto. ¡Qué, ¡Opa! As ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! <laughs> ¿Qué asco es qué? <laughs> Es que muy malo, tío. Oye, pero no digas que asco, güey. Es... Pero te has visto la play. ¿Eh? Pero, no, pero no digas que asco, hombre. Es que por favor. ¿Qué es esto, tío? Dios, tío. Modera un poco tu lenguaje, ¿no? Mecánicamente está mal jugado, ¿no? De partido, o sea, está es que está totalmente estompeado. Es que no tiene ningún tipo de gracia este partido. Ya. Por Dos si fuera poco van a tener. Es que es un 5-16 en el marcador. Ni siquiera tienen un mejor escalado. Porque es que enfrente tienes es Jace, que… Kaisa, Twisted Fate, Rakan. Yo S veo el Twisted Fate este con 4.400 dólares de ventaja y bueno. Madre de Dios. No, no, ¿y Jace qué? Bueno, pero es que Jace va 10-0 y va ahí. Ya. 4, es que TF 1 0 por delante. A Jailishak no lo matan. Pero mirad eso. Jace va 4600 de ventaja porque lleva 10 kills. TF lleva claro. una, ¿eh? Claro, 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 por eso lo digo. Es una locura. ¿eh? Están intentando, <laughs> están intentando ah. hacer el 2 contra 1 y esto significa perder la base. Están intentando hacer el 2 contra 1 y lo quieren intercambiar por el nexo. qué acaba de hacer ese Calla yendo a la desesperada dos que tira. El ultimátum. Hashtag, llega al avance retorcido por parte de Maokai. SK. Comeback. Que va a salvar la base. Y en la top lane sigue habiendo un 2 contra uno. No nos enfocan la cámara. A ver qué pasa. Quieren ir a por Beteo. beteo en problema. Se da la vuelta. En forma de martillo. Pero finalmente ha caído en bot. Diría que no está pasando nada más. SK que se agarra la partida. Han conseguido. Ah, que Se muere con la torre. Uy, uy, uy. Tiene a los, los Kevins. ¿Alguna se vez muere. se ha remontado un partido uh. así? O sea, tan varias veces. Varias pero veces, es, muy pero es, muy, es muy, muy difícil. Muy, y en el LOL actual, incluso te diría que más que antes. Eh, con los bounties, P puede ser. No se sé, me da la sensación que el LOL remontar es más difícil que antes. ¡Ay! Básicamente, wow! porque no. el LOL te da muchas más excusas para pelear todo el rato. Rollo, yeah. Dragón Anciano, Alma, Nashor, tienes al final tres objetivos que, que yeah. tienes que pelear. El tema, el tema es que con el Elder, aquí estoy de acuerdo con Nico, con el Elder puedes remontar. Sí, eso ¡Ay! es cierto. Le ha dado. Uy, no. 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 Pero, claro, es verdad que antes el LOL, los dragones, recordemos hace muchos años, solo daban oro. Entonces aquí, claro, si tú vas cediendo a dragones, pues estás con una gran desventaja también en cuanto a dragones. Pero bueno, no va a remontar esto ese casi. Esto pregunta que no lo va a hacer. Skyne, ¿estás nervioso viendo a Niski? No, 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 no. ¿Qué va, qué va? Lo que está es rabioso de que nunca nos lo hayamos cruzado play playo, ¿no? Mm. <risa> <risa> bueno. Sin más. Te da más igual, ¿no? Sí. Oye, Quentin, ¿te has enfadado con Skyne? Qué maldad. <laughs> Whatever. Hombre, a mí, claro. mí me importa por la cohesión en este co stream y tal. Sí, pues, la, las familias también se pelean. Pues cuando hay. me has soltado antes una hostia épica, no te ha importado mucho la <laughs> cohesión del co stream. <laughs> la pero, cohesión del co stream. Pero que yo, yo no he soltado ninguna hostia épica. Oh, si Dios. yo te quiero un montón, Arkhage. <laughs> Arkhage tendría que ir dos meses al gimnasio. <laughs> De hecho, te he dicho más cosas buenas que malas. Ay, ay, ay. Sí, eso es verdad. Ultimate de Twister Fate, van a por irrelevant, no tiene flash disponible. Tiene los túneles, Twister Fate pega demasiado. ¡Oh, ¡Dios! ¡Qué guapo de Excite Top! Excite <laughs> sí. Contra TF no mola. Contra TF no mola nada. Dope. Sin flash level 14, está jodido. ¿Pueden acabar la partida? No, no. Pusheando. No, no pueden acabar, ¿no? Está llegando la oleada de bot. A ver. A ver, ¿vale? Intentar acabar. Tiene oleada de bote A ver qué está haciendo HaileSan. Si se quedan aquí es que quieren acabar, pero yo creo que deberían irse top y… A ver, yo creo pues que pueden acabar. Quiere acabar. san flanqueando. Quieren tirar una de Nexo. Isma en problemas. Esto va a ser GG. Se va a acabar la partida. Isma, que está muerto. Va a pasar de ronda Vitality, que remonta. SK se va a ir al lower bracket. Jugar al martes contra el perdedor. ¡Oh! Dios del B10. Heretics. SK que parecía que tenía un mejor día. Oh, claro. Pero de momento no ha sido así. Van a defender la base. Madre eh. mía, lo que pega BCO. Doble para Ceri. C ¿Dónde va? Está muerto Exa King, ¿no? Oh, ¡Hostia, Uf. Uf. ¡Uf! Y ¡El, el polazo mata, eh! ¡Guau! Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, a ver, tienen Nexo abierto. Ahora vienen y acaban. Pero sí es que… top. Sí. Por eso a mí me gusta más. Seguir, ir a claro, ir a lo Uf, seguro, ¿no? Royo, claro. ¿tienes, has tirado dos inhibidores, te vas a por el tercer inhibidor. Una vez has tirado dos inhibidores y tienes tanta ventaja, el tercero cae gratis porque eventualmente se tienen que ir a defender mm. las waves. No, entonces ¿crees? es casi jaque mate. Yo, pero yo creo que han misplayado, esto no es necesario, podían ya pegar la torre y acabar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A ver, si juegas no me... bien mecánicamente acabas, pero. Pero implica jugar bien mecánicamente. Si te vas a top, ni siquiera tienes que jugar bien mecánicamente. Solo de tienes hecho, que jugar bien que se, se ponen ¿sabes? en modo pelota pegando al nexo todos. Ya está, ya acaban. Si Kaiso no tira esa ulti simplemente acaban con autos. Pero bueno, en fin. Pero como en el, ¿no? el LOL no ganas ventaja por acabar antes que más tarde. Si de la otra forma es más seguro aún, ¿sabes? No, no requieres ni siquiera jugar bien mecánicamente. Creo que siempre la play correcta es, sí. es ir arriba. Al menos es lo que yo haría. Yo jugando ahí dentro, yo siempre haría este call, ¿sabes? Es decir. Tío, me la pela que podamos acabar ya, vamos a top. Porque si vamos a top, vamos a ganar 100% un poco más o sea, tarde. Tiene mérito lo de Xakik ventaja con el support que ha tenido, macho. Ya. Es verdad que se ha llevado muchas. Así como el que no quiere la cosa, pero. Sí. O sea, tú, tú ahí, Reven, estás con la mentalidad. Mira, me da igual ganar en 40 que en 42. O sea, claro. ya. Es que en el LOL es irrelevante ganar antes que después. Bueno, depende. Sí, depende contra la composición que estés jugando, yo creo. No, pero en este, o sea, en este ¿no? caso en concreto con el tema del tercer inhibidor. Claro, claro, pero sí, sí. hay veces que es jaque mate, da igual claro. la composición. Si pasa es solo nexo... Pero si siempre aplicas esa norma, hay veces que estás jodido. Sí si es que le quita más de la mitad de vida a un boloncho. A ver sí. otro... No, no, aquí nos están haciendo perder cinco minutos de nuestra vida. Bueno, perderlos no. Verlo, le Invertirlos. De Exacto, invertirlos. Porque esto no lo levanta ese gan la vida. Tengo ganas de ver a Fnatic Giants. ¿eh? Además será nuestro rival. Ya sea. El que, gane o el que, que pierda. gane o el que pierda. Si perdemos contra el que pierda y si ganamos contra el que gane. Ay, Llega la ulti de Maokai. Quieren pelear. Ojo que va directamente a por el y Nexo. Va directamente a por el Nexo. La que tal? Saludos. Tiene la este? Falange Flasea, eh, cae el Nexo. Victoria. Se había muerto todo vitality. Bueno, todo vitality. Al menos la Bondi. Claro, para evitar los bugs. Ya, ya, pero bueno, cuidado, eh. Ya, ya. Verdad? Y si alguien lo mete en la fuente, cuidado, eh. Bueno, haciéndolo bonito. Desde luego Vitality. la música pega a la música pegada, y, situación. Y, 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 y avanza de ronda Vitality. Se clasifica al lunes. Jugará el lunes contra el que gane mañana del Heretics BDS. Y SK al Lower Bracket. Ya no tiene que más vidas. Efectivamente. Y eh, jugarán contra el rival de Heretics BDS. Dependiendo que de quién gane y pierda. Así Pues, que… pues yo creo que SK está eliminado. Sí. Yo creo que tanto A ver, el como BDS deberían ser mejores, sí. Sí, sí. Es el equipo más flojo de. Al fin y al cabo. Bastante han hecho igualmente. Es el seca. que peleó por entrar. Por el me el me ha sorprendido ese KO, ¿eh? Me lo esperaba peor. Creo que Dos ha remado un poco en contra. Tanto los picks de Bardo como de Camille, que para mí han sido demasiado originales. Sí, Camille en TikTok mola mucho. Bardo lo juega y se puede jugar. Pero ha inventado demasiado y le ha salido muy mal. Ha estado muy, muy mal Dos en el día de hoy. Tampoco, obviamente, ha sido culpa suya. Nisky también ha tenido. Grandes errores. El pick de Renekton en el segundo mapa, ese last pick de Renekton ha salido muy mal. Pero bueno, ha ganado Vitality. No ha sido un grandísimo nivel de Vitality, pero Reven han ganado un mejor de tres y siguen sí. en vivos. O sea, de hecho, yo creo fuertemente que si no llegan a piquear Renekton en K de la segunda era un partida, un van a haber ganado SK de la serie. Pero bueno, porque ha habido un momento que Renekton iba muy mal, pero tenía kill Niski, tenía creo que dos kills ex kick Estaba muy bien en la partida. Era un Nacir y creo que Shaya era. O bueno, Azir y Ceri, no estoy sé seguro si ahora mismo, pero la partida la tenían bien y se ponían, se ponían sí. 2-0. Sí, sí, sí. Por cierto, para que calculéis, mañana 7 y media empezaríamos con un 2-1 y con alguna parte que se dé hasta el 40. ¿eh? Por Por acaso. Acaso. No lo digo porque mañana, como tarde, empezaremos 7 y media. Si va rápido, empezaremos 6 pues, y 40. Pero ¿Tres partidas de 40 minutos? ¿Es 7 y media? Son las 7 y media ahora mismo. Cinco, cinco. A, es que no sé cuánto duró la primera. Pues bastante. Bastante Toda, ha sido larga. A ver, todas has durado más de 25. O sea, no bastante. Es que la, la breve ha sido esta. Ha habido una de 38, otra de. Sí, por pues más o menos. No sé cuánto era. ha durado, la verdad. Más 30 minutos todas. O sea que bueno, mañana como tarde empezaremos siete y media. Pero bueno, para que, para que lo tengáis en cuenta. Juega Fanática ahora. A ver qué tal. Lo eh, robará partido que nos, que nos interesa mucho más que este. Y, y nada, a ver hasta dónde llegan. pues la hora hoy. Sí, sí, sí pero que... mañana empieza a la misma hora. ¿eh? Ya. Hoy tenemos una hora menos para dormir, pero. Influye a la gente de Latinoamérica, eso sí. Claro, la gente de Latinoamérica mañana tendrá que estar aquí una hora antes. Exacto. ¿no? Exacto. No, espera. Sí. sí, 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 sí. Para Latinoamérica cambia la hora. Ah, claro. claro. Pero para nosotros sigue empezando a las 5. Lo único que dura sí, es una sí, hora menos. Correcto. Empieza el horario de verano, Reven. ¿Qué cambia? <risa> <risa> O sea, de la hora es que me <risa> 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 Es que es el mejor, tío. es que es el mejor. la hora. la hora, la hora. hora. Te que a las 2 o cuatro. a las 3. Y ahora de hora. anochecerá más tarde. Qué pereza es al que comedor, Es general. que es increíble. Hostia, mañana es ¿Qué? que tendrá jet lag. me cago en la puta. Mañana es y y raro. A ver qué, a ver cómo adapta. Pero pero Yelah ¿por qué? Porque si los horarios, tío, a la mínima que me descuadro <laughs> algo se me va. Pero eso es para la gente que hace cosas. ¿no? Yo estoy todo el día haciendo cosas, ¿eh? últimamente. No paro, tío. Tenía jet lag en Londres. Sí, tío. Ah, de hecho tú estabas mínima... en Londres, ¿no? Sí, sí. ¿Estabas sí. en Londres? Sí. Sí, es que como tú te ibas con Warly por ahí a. Es verdad, estabas en Londres. Claro, como, sí. Sí, sí. Como, tú, como tú te ibas por ahí con y de compras, no haces ni puto. Aquí. <laughs> Estuvo no, guapo, no, 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 no. Estaba por ahí triste y no me hacía. Es, es verdad, es verdad. Guapo. Dijo, dijo mi primo un día que tú tienes que adicción a ir solo con los guapos y con los que visten bien. ¿Qué dices? Es verdad. Es ¿Pero eso, que eso bueno, por qué? Porque que, me... si, que si ves a alguien que. <risa> rollo, pada, <laughs> de chandal, no es tan atractivo y tal, como que no te apetece no. tanto sí, ser con... su amigo. Sí, no. Con, conmigo no irías. Por Exacto. Por sí, yo sí que iría. Es curioso. Yo sí que iría. Me verías así con las pintas, la sudadera A ver, hay que decir, hay que decir hasta el momento. Que en los viajes que hemos coincidido con Sky, con nosotros no ha ido. No, era no, mayor ve. del tiempo. Pero no voy con nadie, rollo. Estos son hechos. A ver, lo que sé, es que un cacharro por la noche no voy, yo me voy a dormir, ¿sabes? No, pero no, no, no es el cacharro por la noche. No, es. Sé, yo siempre Nos siempre. vamos a cenar y va Kencro. Venía Shiro también. ¿Shiro? Sí, sí, estuvo en Londres con nosotros. Sí. Es que ni se acuerda. Vale. Es que, es que Quentin ni se acuerda quién es tu. Ah, vale, pero estás hablando de Londres. Pensaba que hablabas de la época de Matt Coy. No, yo hablo ah, de. Vale, vale, vale. Ah, no, lo de ir a cenar en hoteles. No, no, vale, no, algo, vale, eso. vale. Pensaba no, que hablabas no, no, ahora no. del Co-String. No, ¿qué? pero tú, por ejemplo, pero tú, por ejemplo en, en Berlín sí vas con nosotros. Es verdad que en algún momento a lo mejor no, pero en general sí. Sí, por eso. Claro, claro, claro. Porque no le queda más remedio. <risa> <risa> o sea, si hubiera tenido alguien más interesante con quien ir, no. Tú, no, no. Te hubiera vendido, Quentin. Yeah, a mí me vende todo el mundo la arca. Bueno, todo el mundo tampoco. Arcaich, ¿a ti te gusta la inteligencia artificial? Sí, sí, sí. sí. A mí me da miedo, tío. A mí me gusta. Mm. Está bien. Creo que. Hostia. Que va a servir para muchas cosas. Ver, sí, Avanzaremos bien. con la inteligencia artificial, sí. Mm, yeah. sí, sí. ¿A ti te da miedo, Sky? Sí, me da miedo porque en unos años se van a hacer locuras. Sí, sí. O sea, ¿crees que a lo mejor yo te puedo sustituir por una IA? Sí. Solo si es pistis la IA, acuérdate. Sí. ¿Y eso te jode? Me pone triste, me entristece. Porque la vida como la conocemos tal cual ahora mismo cambiará todo. La que conocemos hoy en día. ¿Tú, Reven, qué le dirías a Sky? Que no hay que tener miedo al progreso. Es vértigo. Yo creo que hay que hay que, estar, hay que ser como Cathyx. Hay que evolucionar, ¿no? Adaptarse es, es morir, como es ¿no? Pesimista. Era? o morir. Sea, no Yo, ¿los cambios yo como? creo. Bueno, Igual todo puede ir a mejor. Y yo, yo creo sé. que lo que dice Skyne tiene una base importante de razón. Otra cosa es que esperemos que no pase lo que él dice. Pero la incertidumbre existe. ¿no? Va a pasar, va a pasar. ¿Qué es la frase pues no de Va cáncer? a pasar tampoco. Eh, los, los cambios, cambios son, son buenos. Son buenos. ¿Y ya está. ¿Y la adaptarse o morir no lo dice qué hace? Adaptarse o por... a ah, morir. morir, no sé. eh, creo que era de otro. Pues bueno, eso. Yo creo que... Yo creo, la verdad, creo que la inteligencia artificial... Es que yo soy un chapas, tío, pero... Sí, pero tío. creo que es muy interesante. Creo que es, va a revolucionar... Va a ser un invento que... Un antes y un después en la humanidad, igual que el Internet. De hecho, creo que cuando se estudie, probablemente... Porque creo que tanto uno con el otro y el otro con el uno se complementan, ¿sabes? rollo Porque... Si la inteligencia artificial no tuviese internet para tener todo el abanico de información que implica el, el internet y que todo esté interconectado, la inteligencia artificial ahora <laughs> la verdad sea <es> que <laughs> medio useless. Ya tendrías que meter la información a mano. Y viceversa. No sé, es como. ¿Quién <laughs> Es que están estos hijos de puta. Perdón. O sea, yo creo que. <laughs> muy fuerte, olo, está muy flojo. De aquí, de aquí <laughs> o sea, mil años o sea, es cuando estudien ah, la perdón, 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 perdón. Yo lo que creo es que de aquí mil años cuando estudien la humanidad. El internet y la inteligencia artificial, obviamente, van a ser dos inventos separados, pero están tan juntos en el tiempo que van a ir un poco de la mano, ¿sabes? Es que sí, y creo que los dos son muy, muy, muy revolucionantes en la humanidad, ¿sabes? a nivel a nivel del fuego. ¿Tú crees, Reven, que vas a vivir, por ejemplo, 150 años? Sí. ¿Tú crees que vas a vivir 150 años? A no ser que pase algo muy... Yo claro. creo que... Yo creo que las esperanzas... Sí, yo creo. Que confío en la ciencia. Quiero confiar así. Soy más feliz también viviendo de esta forma. Pensando que voy a poder vivir más tiempo. ¿Tú, Arcaich, crees que vas a vivir 150 años? Nah, fumo, bebo, no voy al gimnasio, yo estoy jodido. <laughs> La realidad. Llega, chat, ya está. A ver. Cuentit. A ver, yo, yo no es por ser, ser un capullo. Yo ahora mismo me conformo con llegar a los 50 años. <laughs> y después vamos viendo. No, yo creo que lo de siempre, <laughs> normal, 80 o, sea, o así, ¿no? Yo creo que la. la <laughs> no sé. Yo creo que Rens ha fumado un porro histórico con los 150. Muy, es que, muy Bueno, no me quedan tantos. Que yo es que es más que, Es que come, come es Nowitz, que entonces, claro, 150 es tampoco. <laughs> claro, si os alimentáis de Nowitz. <laughs> yo os digo que, que os informéis sobre todas estas cosas no pero yo en no, la parte de la no, no, pero si mi primo te ha dicho que no tenga razón él te ha dicho que el fuma y está jodido no no pero también hablo <laughs> para el chat y tal que veo que la gente con reacción y tal pero bueno informaros buscar información yo creo que la humanidad <laughs> está avanzando muy rápido tío ¿No? la, Somos, la humanidad el, el, el avance pero no, de la humanidad M está Dios, Dios tío. te escuche coño a ver si ganamos un pero, puto título pero Cabrón si hace cuando yo era pequeño decían los coches van a volar veis algún coche volando pero, pero los hombre, coches no, tienen limitación no no yo, no pero por debatir esto yo no estoy de acuerdo no no vuelan pero han evolucionado un huevo y pero alguien tiene duda de que los coches podrían volar ¿Vale? Eso es, eso es lo que vale. Claro, es. O sea, a que puede existir un coche volador. Claro, el problema y, y es que. ¿Por qué no lo he visto? Pues vuelvo pues a decir, Sky, porque hay una cosa que se llama aeropuertos. <laughs> o sea, no, pero. Pero, pero no, claro. No, 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 para empezar, no, no. Y empezar, cuenta, ruedas no, no y, o sea, siendo objetivos, hay coches que vuelan. Claro. Sí, sí. Existen, seguro, seguro. Hay coches que vuelan, seguro. Pero otra, cosa, no otra cosa es que los utilicemos para circular. Claro, claro. eso es otra historia. Yo no he visto ni uno en mi vida. <laughs> ya, es que hay, obviamente, no. Mira, o sea, es, estoy seguro que hay gente que ha hecho pruebas con, joder, claro con, con que coches seguir. que vuelan, seguro. Pero sí, que Yo, claro, que sí. Sí, claro que sí, se está todo inventando. Es Marca, el, el problema Busca Mr. Beast coche volador. Te, te, te aseguro que alguno tiene, el hijo De hecho, y luego existe también la tecnología, evidentemente en otro nivel, que no sé si Echa se refería a eso, del tren bala. Que no vale, funciona. Eso ya es distinto, ¿no? No, pero que te quiero decir que. O sea, yo, a lo que yo voy, el concepto de que el coche puede volar, hoy claro. podría haber modelos que volaran. Pero que hay diferencia, Quentin, de que exista a que circule y sea lo normal. Eh, exacto. Y que, y que sea eficiente, y que sea eficiente. Claro, Lo que es eficiente es eh, muchos coches, claro, que ya están avanzando y evolucionando, que es lo que tenía en su época. Yo lo veo imposible por lo que decía Skyne antes. O sea, hay una limitación con temas de. Seamos realistas. Es que si los coches pudieran volar, los aeropuertos están destinados a morir. En el vacío, claro. eventualmente. Bueno, a ver, depende. Hombre, dep claro, ¿sí? no te estoy hablando de, de en dos meses. Un coche volador tendría que consumir una de energía increíble, ¿no? Bueno, vale. gente, los que ponéis interrogaciones, ver, bueno, no lo, vale, sé, vale. no lo sé. No, no soy ingeniero. No soy pensé. ingeniero. Mm. O sea, un coche volador, ¿cómo crees que funcionaría Skyne? Sería un coche ¿Tú ecológico? Estás viendo, Es un coche volador. <laughs> ¿Sería un coche Pero ecológico? Energía no limpia. lo sé, es que no sé. Sería no lo sé. ¿Qué tipo.? No, no sé. ¿No? Díez no. Uh, Tú, Arcade, ¿cómo te imaginas un coche volador? Pues no sé, que tenga cenicero dentro. <laughs> Por favor. O sea, me toca mucho los huevos del avión, ¿eh? Te ponen ahí el cigarrito y que no. Es, ya se sabe. No, no. O sea, a mí, a mí que el chat piense. Que no? no te lo diga. Me, me va a poner un momento modo skate, Que la gente piense que los sistemas establecidos para hacer dinero no son un problema de cara a estas cosas, de verdad. A ver, Cuentín, desarrolla. Claro, coño. O sea, la cantidad de dinero que mueven los aeropuertos como concepto de negocio, evidentemente es un limitante para que existan cosas que puedan hacerles competencia. Pero vamos, yo no sé qué duda hay. Ver, ah, yo, no es porque también... realmente no hay nada mejor y ya está. Ah, yo también creo que, ¿También llevar, que un coche, llevar un coche volando, para volar algo tienes que tener ciertas nociones, un poco de todo. O sea, claro. Claro, tú imagínate que hay circulando... 5 millones de coches por, por el aire. Sí, pero ¿Qué problema? Lo que ha hecho ¿Y qué problema? No es una ¿El que problema hay con la cantidad de dimensión y el, dependiendo el volumen? Que, o sea, dependiendo de lo que tú hagas, competencia puede ser ciertamente limitante. Lo que no, pero. Claro, sí, puede es que ser. No, no te sé. digo en este caso. En este Yo no, tiempo, no estoy diciendo que, que, que en dos meses, insisto, no estoy diciendo que en dos meses esto sea rollo, todo el mundo haga un coche que vuela rollo Star Wars. No, no hablo de eso. Pero coño, Nada, de hecho, que, que es un limitante de cara a desarrollo. De, de todas mucho formas, mucho. yo creo que también consumiría muchísima energía. Sí, si es, es lo lo que yo pienso yo también, sí. Lo pienso. O sea, a al, media, final, a al, media, al final... Media, mientras que es algo que te preocupa, ¿no? Bueno, a, a ver, yo me voy a morir dentro de 30, 40 años como mucho. Entonces, a mí personalmente no me preocupa, ¿no? Joder, pero ¿no te preocupa cómo dejas el mundo al resto de generaciones? No, me la suda. Yo no voy a tener hijos, a mí que más me da yo. Joder, a pero no, no es un pensamiento un poco egoísta. ¿no? Muy egoísta, ¿no? Bueno. Claro. ¿No? Y si y si Quentin tiene un hijo, ¿qué? No, en mi caso complicado. Bueno. Pero, a ver, <laughs> va, a ver. Hostia. Reven, y si Reven tiene un hijo. Pues nada, pues se pues, pues, preocupe <laughs> él por el medio ambiente, a mí que me cuenta, no sé. Pero bueno, tú Arcaich, es eres ciertamente responsable con el medio ambiente no Sí, sí, sí. O sea, no, no hago nada para… ¿No voy o sea, no vas en avión privado, por ejemplo, a por no, el pan? No, no. no, no. Vale, eso... ¿Y la pajita de cartón tú la utilizas, no? Mm, no, tampoco. No no uso pajitas, en general. No. Vasos de cristal. <risa> <risa> Las pajitas… <a> <laughs> Ay. Ay, Dios mío. Bueno, Reven, cuéntanos tú sobre esto. Coincides, coincides ¿A mí, con a el mí? pensamiento de, de Arcaich. De verdad, lo de los 150 años. Claro, no, no, no. No, no, no. no. Ser... Pero, pero, pero Mira, o sea, una si cosa, Risa, Arcaid, busca, no, Apúntate no. este nombre, Wendy. Apúntatelo en el móvil. A ver. No, Llevas bien el inglés. Sí, hombre. A decir una auténtica No, no, no te estoy diciendo que sepa, tampoco, sea tampoco. Si no equivoco, budito, pero... la, David Sinclair. David Sinclair. David Sinclair. Si no, pero no equivoco, una cosa. Este a... lo confirmo porque 150 ahora... años, ¿no? Bueno, Una cosa, Reven. Según el pensamiento de Arcaich, a ti esto te está jodiendo, ¿no? Porque él dice, a mí me da igual lo que pase en un futuro, que yo ya estaré muerto, pero Reven estará vivo. <laughs> es verdad. Claro, te lo he dicho, en 30 o 40 años a mí me la suda. ¿Y él? Igualmente tiene que hacer cambiar de opinión, Reven, es verdad. Pero, bueno, bueno perdón. O sea, ya no es tanto... No, las futuras sí. tal. ¿Y, y si él está vivo, qué? se jode. Bueno, a ver, a Reven, pues... Sí. Me lo merezco, ¿no? Sí. También, también, también hay que decir que... Eh, Tampoco creo que sea culpa de arcaides. No, no hablamos de un individuo. Pero si sí hay 10 millones de arcaides, por decir un número... Es verdad que esto pasa mucho, ¿no? De, de, de sí, hombre, hacerte, que... hacerte sentir sí. muy culpable a ti personalmente eh, y luego ves que no. Eh, sí, bueno, pues hay otros factores que influyen mucho más que tú. Pero claro, cada uno obviamente a nivel individual intenta hacerlo lo mejor que puede. Muchos de ellos, excepto claro. a mi primo, que le da igual la vida de Reven, por ejemplo. No, a ver, pues yo... Podría intentar mejorar. Sí, como ser humano. Más energía, sostenible. Todos podemos mejorar, mira. Sí, eso, pero eso, que eso. tampoco lo haces. Tampoco lo haces mal, Argaix. No, no no, es no, algo. no, no voy. O sea, no creo que sea top. O sea, del 50% bueno, yo creo que estoy. El 50 ¿Y 50%. Tú, ¿Qué? ¿tú, yo hago lo posible para, pues, para aportar, ¿no? Reciclo. Eh, siempre intento tal. O sea, a ti te importa mucho el medio ambiente. Sí, o sea, me importa en el sentido de que intento hacer. Poner de mi parte, ¿sabes? O sea, ¿tú no coincides con el pensamiento de Arkhage? No, no coincido. En, en absoluto. ¿no? De todas formas, no sabes que... O sea, esto de en 40 años a mí me la pela, tú no coincides. No, no coincido. Pero ¿sabes que el mayor acto ecológico <laughs> es no tener descendencia? Claro, si tú no tienes hijos, no contaminan. Entonces... <laughs> Todo bien, ¿no? O sea, lo que no van a contaminar tus hijos lo contaminas tú. A ver, eso es un hecho. es el Grimpass. A nivel ecológico, <laughs> eso seguro. <laughs> es que. Has ganado. Tu huella. Si él es que tiene dos hijos. Claro. Da igual lo que tú hagas. Da igual que no recicles tu puta es vida. Que, tu es que huella verdad ecológica. Antes de esa lógica. Antes de esa lógica. Es que, que, haya, ante ante zoologica, ante. Ante zoologica, que mate. Es que tiene. Jaque. <laughs> es. es <laughs> Con este comentario es perder. Es imposible. Es imposible ¿Lo dices perder? Porque das por hecho que Skyrimbad va, va a ser padre. padre. Tengo cara de ser padre en unos años. <laughs> si queremos, pues será padre. Sí. Yo voy a decir que ante los argumentos de Arcaiche no puedes ganar. O sea, es como. Es así. Es, es, él lo tiene claro. <laughs> sí. Todo <claro. Okay. risa> esto. Como, eh... como no voy al gimnasio ni tengo intención de ir, <laughs> yo ya he ganado. El problema lo tienes tú. Claro, si él ya tiene claro cuándo cuando va a cerrar a la versión... Ver, el que tiene expectativas altas de ganar la LEC <laughs> y vivir 150 de 50 años eres tú. Él es rogue. <laughs> él se <lo> suda todo. <laughs> Con él ya no va la movida. <laughs> Ay, Dios mío. A ver, yo en eso soy bastante ignorante, pero sí que creo que el, el medio ambiente es importante. Pero sí que creo que los cambios, si realmente queremos hacer cambios... Tienen que venir un poco de más desde arriba, ¿sabes? Porque a la hora de la verdad, obviamente todo, todo suma, todo suma. Y granitos de arena y tal, pero, pero es que el granito de arena que va a hacer Quentin, comparado con. Si bueno, de golpe no la a la nivel razón. gubernamental las cosas cambian, ¿sabes? A nivel de... No, no, no. Tiene toda la razón. Cuando hablaba ya claro. antes de lo de las industrias... Lo que pasa es que a pesar de eso entiendo que obviamente hay mucha gente que dice, coño, yo claro. quiero aportar lo mío. Está claro Está que todo claro puede ir sumando, que, ¿eh? Exacto. Y hay que hacer, yo, yo intento sí. aportar en lo que puedo, no, pero, pero, pero a, la, a la hora de la verdad, lo que podemos hacer, comparado con lo que la gente de verdad, o sea, no la gente, algunos específicos, algunos seres humanos que claro. son los que tienen un poco más de relevancia ¿no? en este tipo de cosas. Ahí sí que creo que ellos pueden cambiar mucho más. El tema es que hablando de lo que son sistemas, al igual que hablaba yo antes de los aeropuertos, industria del plástico, industria de... De petróleo, ¿no? También? Por ejemplo... Claro, es que, muy que luego te ven con una pajita de plástico y te hacen sentir un criminal, ¿sabes? Claro, es que tú, por ejemplo, yo... Ah, sé es que que también gente, te digo, ya no hay. Igualmente, sé que hay gente... Que quieras, ya no hay. Sé que hay gente que piensa así y, y realmente tiene razón en el sentido de, coño, todos podemos hacer más por mejorar. Pero claro, yo veo esto... Y luego la gente, no, no, no uséis el avión ni el metro. Y es como. Hostia. Yeah. Un poco. Que te dicen que no utilices el. Avión? A ver, el metro ya sería ecológico, claro. Lo malo sería, no. No, no el, el metro al final refuerzo. también. Contami claro, no contamina, contamina, no contamina mucho contamina. menos el transporte público correcto, que, que, correcto. El, el privado, ¿no? Claro, pero que te quiero decir que. O sea, es que si ya llegamos ¿Qué? a ese punto ¿Qué? de no uses transporte público, ¿No? perfecto. Voy a ir caminando a todos los sitios. Voy a salir dos horas antes. Claro, de casa, reven, tío. Reven. <laughs> pero, pero que sin sí, maldad, es que hay gente así. Bueno, perfecto. Eh, camino tú no? a tu puto trabajo. <laughs> o sea, es Joder. que si no, tío. No, no, no tú. O sea, o sea, no, no, no. Yo voy o sea, a venir. Tampoco… Yo la semana que viene vengo desde las cadenas sí, andando. Que te que hay, coño, hay o sea, ciertas no sé… cosas de sentido común que son locuras ya. Hostia, o sea, no vayas en no, no. metro. La, me la culpa de, no la del cambio climático es mía que utilizo el metro. No me jodas. Oye, en eso eh, no el, <music> el draft de Yayas me ¿Cómo fuera, vas? ¿Cómo vas a México? Claro, no a se puede ¿no te... utilizar el avión, Cuenti. ¿Cómo vas? Nadando, coño, <más> ¿cómo vas? <laughs> con dos, os remando. Con dos pero, pero, yo, digo, yo no había escuchado eso nunca, eh. Yo nunca había escuchado nadie criticar el transporte público. Hombre, yo, yo, yo acabo de flipar, eh, Quentin, Yo no sé <laughs> en, en qué foros te estás metiendo, Cuentin. No no no, <laughs> no, 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 no. ¿Qué <laughs> no, no es, es esto, tío? <laughs> Ay, qué locura lo de Quentin, eh. Es que hay algo inteligente, coño. Bueno, que van a picar Mileo Nami. Ahí está Nami. Me han piqueado Rakan, así que la setup de Fnatic me encanta. La setup de Fnatic me mola. La setup de Fnatic me encanta. Rel jungla, Casante top, Pacir medio, Lucian, Nami. Sí, que es cierto que. LOL de toda la puta vida. Este F tendría que ser top, pero claro, Doamne con un carry, eh. Contra Oscar. Bueno, que TF puede ser a de. En medio, perdón. Puede ser medio. A ver qué. TF medio sería una genialidad y buen top ahora, eh. Fuf, TF contra. La cosa es que TF contra Casante es bueno, eh. ¿Akali? Bueno, bueno, oye, bueno, no es buen, pero me sirve. Hecho, nosotros no hemos jugado muchas veces, TF, contra ah, Sí, correcto. Hablábamos de la parte de lo bueno de que Azir vuelve al meta: es que aparecen personajes como Akali, por ejemplo. Exacto. Claro. Y el TF va a ser top finalmente, ¿no? sé. Sí. Sí. ¿Quién queréis que gane? ¿Quién creéis ¿quién, o ¿quién que queréis, queréis, queréis. ¿Quién queréis que gane? Giants. Yo quiero que gane Fnatic. Y lo he explicado antes. Arcade, y... ¿quién quieres que gane? Ah, Fnatic, por él con cuentas. Yo, Giants y yo explico lo de Fnatic si queréis pero sí explícalo yo voy con la confianza de mañana ganar pero hay que ser realista prefiero un mejor E tres suponiendo que puedo perder que no sea contra Fnatic pues entonces voy con ella argumento de mierda bueno, uy oh, oh, uy No, te parece el argumento de mierda mejor oh, oh. que el tuyo que copias el mío para quedar bien uy 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 no no pero no puedes ir pensando que vas a perder mañana yo siempre eso es cierto no, eh. en la vida hay que contemplar no, no. siempre el peor escenario. No, no, sí, no. también me parece. Uh, eso es un buen pensamiento. ¿cuál? Pero si sí, cuando yo era derrotista pensé que lo contrario. No, porque vosotros no, no contempláis no, no, el peor escenario. No, 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 vosotros no, no, no vais con no, no. la idea de que vamos a perder. Totalmente. Eso, acuerdo. eso es matizar. Es o sea. Yo creo que voy a ganar, pero contemplo mi peor claro. escenario. Por eso soy un depredador y un tigre. Yo tengo. Bueno, yo soy un mierda. Soy, no, pero no, 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 yo soy un guepardo. <laughs> Por eso, porque tú piensas que ganas, pero contemplas el peor escenario. Claro, pero así funciona la vida? Es simple. Os voy a decir la respuesta correcta, y no hay debate. No, la respuesta correcta es esta. Quiero y tenemos… La respuesta correcta es que gane Fnatic. ¿Por qué? Porque si gana Fnatic, y nosotros hemos ganado a G2… Le gana ganamos Fnatic, a Fnatic. Solías. Pero si nosotros perdemos contra G2 y luego tenemos que jugar a muerte contra Fnatic… Es más, le voy Después a dar la de vuelta a eso, Reven. Eh, y si, y si entonces, Giants, Tanto en lo bueno como en lo malo, no significa que gane Fnatic. Y si Giants gana Fnatic, Giants está en muy buen estado de forma. O sea, que aunque tú ganes a G2, claro. no es fácil Giants. Pensando. ¿Te interesa que aquí Giants sea una banda? Yo iba a decirle a Reven. Correcto, muy y bien apuntado por parte iba de Reven. A darle a Reven lo mejor palo. es que ahora mismo Giants sean la banda del tambor. Porque y, entonces dices, hostia, tenemos uno en nuestro grupo, ya. Bracket. Que va flojo. Sea, yo iba a darle un palo a Reven, pero ha redondeado mi argumento. No, no, es que te he tomado. Es un hecho, es un hecho. sí, o sí, 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 tú sí. Tienes razón, Ahora, yo también hay que decir una cosa, ¿eh? Mañana hay Voy que con la idea de ganar. Mañana ¿no? hay que confiar que ganamos. No me joda, ¿no? Y os digo una cosa, yo me lo creo de verdad. Sí, que no es posponer. En el, de... el chat, el que se lo crea, que levante la mano. Con el emoticono este de Levanta la mano. Ah, el Pepo. No, no, no. Yo me lo creo de verdad. Yo no lo digo por decir, ¿eh? Yo me voy a la cama y digo, creo mañana, que mañana vamos mañana a ganar. Día. Va a ser jodido, sí, eh, duro, sufrimiento, estrés, seguro, no, es un rival ¿eh? Fácil, Pero mire, yo mañana. creo, yo digo, no, no, yo creo que se O sea, lo visualizo. Ya. Es algo que puede ocurrir, sinceramente. Oye, yo creo. Ahora, que nos van a ganar 2-0, hombre, no soy un puto adivino. Lo que sí tengo claro es que si mañana G2 nos mete un 2-0 fácil. Estoy seguro de que hemos visto una mala versión de Malayonskoy, porque nuestra buena versión y nuestra mejor versión es para competir en la G2 y para poder ganar un botón. Sí, Por lo tanto, si mañana perdemos 2-0 es porque muy probablemente hayamos dicho que mal estamos. Que puede ser porque G2 venga a un nivel extraordinario, me sorprendería. Creo que G2 mañana va a venir a muy buen nivel, pero si nos ganan 2-0 fácil, muy probablemente nosotros hayamos hecho un día de mierda. Muy probablemente. Yeah. Me, me cuesta mucho pensar. Que nosotros en un muy buen día palmamos 2-0 contra G2. Me cuesta mucho pensarlo, sinceramente. Creo que nosotros en un muy buen día podemos perder 2-1 contra G2. Muy apretado. Porque G2 ha tenido es que… otro muy buen día. A mí me sorprendería mucho que mañana sea una estompeada. Es decir, y si lo es, es porque nosotros hemos tenido un día horrible. He de decir, vale, chavales, ya está. Vamos al siguiente. Como el primero para que tuvimos contra Fanatic. Aquí, aquí es importante remarcar. Mejor 3, me refiero. Sí, sí. Remarcar la importancia de la sensación. Si nosotros mañana nos vamos con la sensación de... Bien... ¿Qué cerca lo hemos tenido? Vale. El problema es el de... Joder. No, hoy no. Exacto. No, no. Que, y, y aunque te quedes cerca de ganar, te vas a ir jodido. Pero, eh, bien. Pero, no, No, no de que... no duela. Pero no es lo mismo. Tercer mapa, minuto 40. Vamos al anciano, que el, me han pasado la mano por la cara eh, y G2 está tratado como un tontito. De siguiente, ¿sabes? Ya. Ya lo veremos. De momento ha venido Sejuani a medio y Humanoid. Tenéis claro que Pitch esta es su último <coughs> partido. Sí. Bueno el de hoy mm. y el martes o el lunes. Sí. Si se quedan fuera sí. Bueno el lunes no sería el último. ¿Creéis que si se queda fuera Pitch no vuelva a jugar? Yo, quien... creo, yo si tuviera que sí. yo estoy ¿O ¿Tenéis Skype. info? No. No. Pero no feeling. es feeling. No... Pero también es lo lógico no. ¿Creéis que con Juhan hay demasiado hype? Sí. Mm, no yo creo que es muy bueno. ¿Qué ha pasado aquí? pasado. Va a haber peleón. Oh, qué bien ¡Le quiere cortar la embestida. Madre. Pues mira, eh, me ha dejado bien, pitch ahí. Qué bien, Razor. Qué bueno es. El cachorrito que flaseaba. Lo que yo no entiendo es que... Ojo, por qué. Reven ve a Yuhan como una moto y yo cada vez estoy más en su barco. ¿Qué hace Jackie? Porque, o sea... Yuhan es muy bueno, sí. Para Superliga sería el mejor. Estoy totalmente de acuerdo que Superliga es el mejor. Probablemente, si no es el top 1, el top 2. Lex son palabras mayores, ¿eh? Porque... Lo que yo no entiendo es por qué ya hayan se ha peleado esto. El Bolding tiene prio. ¿Qué vas a decir, bueno, que acabe, Quentin. No, 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 era, era eso que. O sea, por muy bien que le haya hecho Razor que también. No sé. Bueno. Luciana a mí contra Zeri con primer objeto solo. Primer objeto es Edora, me refiero. Mm. A ver, no es malo en escaramuza realmente Zeri y Rakan este nivel, pero es que no sé cómo ha sido la situación exactamente. Tendría que haber la repetición. ¿No? Arquitect, sí, ¿tú meterías a Antonio en la LEC? Uh, sí. Rotundamente sí. O sea, te caucásico LEC, ¿no? Sí. Pues de momento no. Pues vaya. Decepción. Hasta el split que viene. Bueno. Yo creo que a Domne no lo cambien ni de coña. Eh. Ni de coña. No, no, ni de coña. Ni de coña. Tendrían que tener mucho valor y no lo van a tener, yo creo. ¿Cuál es tu jugador favorito, Stein? ¿Jugador favorito? Eh, sí. Quería, ahora mismo. No, pero de, de Europa, digo. ¿De Europa? ¿Pitche muere? Eh, seguramente creo que el sí. Yoya. ¿Pitche muere? Ojo, Pitch va a comer todo. Bueno, Pitch eh, clica hacia adelante sin pensar en nadie más, ¿eh? El tío esquiva menos que. Aquí, Pitche, yo, yo creo un poco? que lo que hace es pensar que Razor con la prio en bot después del rebote va a ir al dragón sí. y dice, atrapamos por Kevins y Razor que ha dicho, va a ir a Kevins seguro, le mato. Y es verdad que tampoco tenía margen para esquivar ninguna habilidad, pues que, bueno, se ha muerto y ya está. Pues pinta mal para allá, en el inicio. Desde luego que para ganar a Fnatic no parece el mejor plan perder el early game. Sí que es cierto que tienen Lucian Nami en bot, que obviamente es un dos contados que puede ser ciertamente dominante, pero claro, es que el trío de Casante, Relacir por delante en early da muchísimo miedo. Tienen muy buen escalado, muy buenas teamfights. Y ahora van a por Jackis, sube qué que te bien. llevo, mátalo tú que a mí me da la risa. Jackis quiere escapar y Jackis va a huir. Bueno, ese último... Freestyle. <laughs> no. freestyle sí. Venga, Freestyle. Para, la, para <laughs> la gente que ha pagado la entrada, ¿no? Aquí, cuidado. Cuidado con Noah, le están pegando en el dos contador simplemente está huyendo Noah, no sabemos qué ha pasado para jugar tan tan defensivo. Que no tienen flash. Lo, lo intentaba, o sea, Ignar estaba baitando la W, por eso June la tiraba a Pompamelé. Claro, es verdad que tiene Sammoners ya, ya, es que no nos ha gastado la... Claro. Qué guapo el First Strike. ¿eh? Este gang nunca sale bien, ¿no? O sea, es imposible, literal. Tiene noleada sí, en contra. Sin sí, con ulti flash. de la Kali, no creo. Joder, está jodido, ¿no? No tiene ulti Pitch. Ah, vale, viene Twisted Fate. Ah, que, vale. que... ¿Qué viene Twisted Fate. Con eso sí. No, ah, roja. Un poco. Bueno, la carta roja. Bueno, tampoco. ha flasheado, ¿eh? También te digo. Ni tan mal. Le quiere dar la W Rakan, se la va a dar. No hay problemas. Tiene que gastar el limpiar. Está bajando el cachorrito a la bolden. Cuidado que está llegando Reles. Nivel 5. Jun no todavía, tiene lo ¿eh? curar Claro, Jun quiere pelear. Van a gastar el curar. Se van. Flash, que ha gastado en medio humanoid, así que ni tan mal ese destino por parte de Odo Amne, que obviamente tiene toda la ventaja del mundo contra Casante a nivel de prio. Aunque ahora Oscar ha aprovechado para pushear. Y espérate porque ahora se puede morir. Espérate, que ahora se puede morir. Se acaba de comer el ultimate de Casantes, Tiene que gastar el fantasmal. Para irse Oscar. Claro, Casante no le gana a Twisted Fate. Pero si te comes el no y activa la ulti, ahí tienes que huir. Oh, no me lo puedo creer. Se lo acaba de comer Uf. Odo Amne. ¡Cuidado! <laughs> Odán, el, ¿Odan está forzando. Al máximo. Tiene flash todavía, ¿eh? Pero está forzando al máximo. yo creo que Oscar le está playando, ¿eh? No tiene que destino para volver alineado. alinear Va a perder ahí una placa. No se va a quedar Oscar, ¿no? ¿Se va a quedar. No, no se va a quedar. Sí, sí. Yo creo que la placa se queda. Sí, sí, sí. Se y se pira. Pero, creo que sabe que está ese Juan en bot, así que se va a llevar la placa. Puede ser un hot take, ¿eh? pero creo que mecánicamente Oscar le da 50 vueltas a Odan a día de hoy. Pero, loco. Yo no creo que sea hot take. Pero mecánicamente, que si los comparas es que clicando… Es, es el menos hot take. De, diría que es ice take. Vale, vale. De hecho… Pero, para, pero yo… ¿Sabes? El comparar como clican y co Es que es una es barbaridad. Que yo para mí Odoamne empieza mal no yendo con botas de nivel 3, las que te reducen los slows y tienen más velocidad de movimiento. de las botas de rapidez a mí me gustan mucho. Porque es el problema que tienes con TF. El no poder llegar a las jugadas como la pasa en medio, que bueno, verá que humano y flaseo, y que como te hagan no link te dejan… Pero bueno… Yo también creo que Oscar a Antonio le apretaría bastante la toblin. Hombre, ¿eh? ya lo hacían, Superliga. Sí, yo también, creo que sí, sí. también es cierto que Antonio TF en la LEC no sé si sería capaz de llegar a jugarlo contra Oscar. Antonio sabemos que tiene un perfil de jugar muchísimos más tanques y Giants que tendría que cambiar el estilo. no. Básicamente sería Antonio jugando tanques, absolutamente wick y en la LEC obviamente. Pues hay toblones que te lo pueden castigar. También. Uno de ellos es Oscar, que no jugaría casante con un tanque, quizás sacaría un carry. Otro de ellos puede ser Broken Blade, Mirwin, el propio Adam, que sí, que a veces puede trolear, pero que le pones un tanque Adam enfrente y te va a ir a reventar la cabeza. No, pero os iba a decir eso, que así como yo defendí a Antonio, y no lo defendí tanto para ahora, sino más de que yo creo que en algún momento Antonio tendría que haber tenido la oportunidad de entrar en el LEC. Y que si se llamase Mike hubiese entrado. Sí. Pero no quiero ir a ese punto, sino al punto de. Si tú eres un equipo que estás obligado a jugar con un top laner que solo juega tanques, tú es, estás obligado a ser un equipo Es mediocre. verdad que no es real No vas a ser ese, un muy buen equipo. Es verdad que no es del todo real ese comentario. La cadena de CC es buenísima. Ojo. Cuidado, se les está complicando un poco el dive, les va a salir bien. Eh, es verdad que Antonio no juega solo tanques, hay que decirlo. Claro. De hecho, en Superliga no juega solo tanques, pero <coughs> juega mucho tanque. Diríamos que puede ser una de sus especialidades. Y para jugar carries en la LEC, tienes que dar un paso más en tu, en tu carrera como para decir, claro. oye, me, me juego un Jace en la LEC». Porque en Superliga sí que le hemos llegado a ver este tipo de picks, pero claro, no es habitual, obviamente. O sea, o sea, yo creo que aquellos equipos que se pueden permitir que de golpe su top laner se saque un counter pick, como hacemos nosotros con Mirwin, o que de golpe te sacas un yoneto o cositas así. Ah, le costaría mucho. Más, un claro. poco, claro, eso tienen que ser top laners mecánicamente muy, muy buenos, que estén por encima de sus rivales un poco. Y si no tienes un top laner así, el equipo overall baja, ¿sabes? Yeah. Es que un top laner así marca mucho la diferencia. Supongo y lo que Antonio le ha pasado a Felix top ¿no? y de golpe te la Ya. Yeah. Para mí hay que hacer referencia, siendo realistas, la parte de Oscar. Los últimos splits de Oscar en Superliga eran una puta eh, barbaridad. MVP de aquel Fanatic eso que se hizo un 16-2 y ganaron los playoffs muy sobrados. ya ves vaya cómo jugaban eh Claro. Qué barbaridad ahora claro, aquí va loco sí sí eh. viene Razor cuidado va a haber engage. se van ahí te para la espalda viene Oscar tiene el unstoppable quiere ir directamente a por Akali se ha metido demasiado día Oscar deep. Ahí, eh. esto le va a salir mal a Oscar viene Giants en el contraataque Razor que tiene que meter un poquito el pechito por delante Razor que en problemas sacrificio por parte de Lucian de la que se acaba de liar Fnatic porque la teamfight había sido horrorosa. Oscar se había metido en un lío con el TP. Y no ha caído nadie más. 2-2 en el marcador. Mufado, Oscarín. Hmm, mufado, pero bueno, es que Fnatic sigue por delante. A ver qué es se le ocurre. A ver si funciona el Lucian. Porque es un personaje que en Europa. Como hostia, plieta, no aprieten ahora, no, están jodidos, ¿eh? Sí, deberían. Y tampoco lo he visto tanto en Solo Q con el static. Rollo, a Lucian como como. Yo la baja, salto, no, en algún caso. mira que sí. el destino de, de TF En solo, Q solo se juega Jinx, eh. Todo ya. el mundo está spameando Jinx, pero. Además no poder. Está fuerte, oh, Me encanta el meta para Supa mañana, ¿eh? Ya. Sí, Felios, yo creo Jinx que Y a jugar. Supa a modo diablo, eh. Es que incluso la Kai'Sa. O sea, creo que está en un meta Supa que le favorece oh, muchísimo. Qué ganas de mañana, tío. E incluso Álvaro. Hasta que no juguemos contra Asia, que juegan en creo que ahora estará muy gratis. Siempre. Buah, qué Hasta de que mañana, no juguemos ¿sí? contra Asia. Cuidado, Sky lo suelta ahí por lo bajín y sin que se note mucho. Sin que se note mucho, <laughs> ya da por hecho. Cuidado, MSI Ay, o se Mundial. Va, se va, se va, ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Ah, que arcade se va. Ah, se va a fumar. Vale, que iba a cambiar Arcaid posición. post esta parte allá, en cuanto no pueda hablarnos de, del medio ambiente, se va. Claro, <laughs> yo pensaba que Sky se había rayado. O algo. No, 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 que me ha dicho que <laughs> me siente. Um, Hombre, oh, es que Gwendin, lo que le has hecho a Sky… Ganó Vitality. <laughs> Para que se, raye. Una, duro, se una un mejor test bastante duro, un nivel que ha sido raro. y Vitality ha remontado y ha pasado el día de mañana. Qué bien lo ha hecho. Humanoid está muerto. y Qué mal lo ha hecho. Peach. Humanoid oh, está bueno. muerto. Sí, sí, Cuidado con la partida. 2-3 en el marcador. Pecho friado de Humanoid. La Kali la Cali contra la cop De Fnatic es la hostia. Azir, Lucian, Nam. Sí, me gusta. Está guapo. Sí, sí, sí. <laughs> Estoy de acuerdo. A Cali en general creo que es un buen pick en el, en el meta. De hecho nosotros la, la abusamos un montón en el split pasado. Claro, pero Nos la banaron bastante. Pero ahí estaba el problema, es que como Azir había decaído, aunque se jugaba Oriana también, bueno, contra Oriana es un buen match para Cali, ¿verdad? Porque mucha gente no ha jugado a Cali antes. ¿Y este TP? De Akali. Cuidado, viene el teleporto a la espalda, va a haber pelea y TP de Fanatic también. Ulti de Ceri, Razor puede estar en problemas. No Apetece, aparece humanoid. Patrick puede estar muerto, Patrick está ah, un golpe. Pues no. Patrick se va vivo, se da la vuelta a Fanatic. Hostia, Jackis no yu. tiene flash disponible, no ha caído nadie. No me lo puedo creer, todo el mundo se va a ir vivo. No todo el mundo poco. se va a ir vivo, aunque Pitch quizás es el que puede caer tampoco. El dragón se ha ido Patrick vivo. Dragón, eso sí, para Fanatic. Wow. Jun no da una pompa, tío. Ah, pero que es que Dormin no estaba. ¿Cuántas placas se va a llevar aquí? ¿Solo una? De hecho, una hecho ninguna porque se van. Así que. Y solo tenía pillada una. Wow. Sí, sí. Una jugada un poco rara en cuanto a la ejecución de Teamfight, ¿no? Fanatic eligió a Giants, gente, sí. Efectivamente. Y June ha flasheado. Primera torre para Wanoid, bueno, no, no, le va a dar tiempo, yo creo, ¿no? Full Merck, no. eh, el equipo de Fnatic. Saben que son bastante eficientes. Y de hecho, lo mismo por parte de Giants. Una partida con mucho CC. Ojo que es cierto. El dragón. Ah, se lo hizo. Uf. Uf. Eh, Razork aquí, confianza máxima, Hostias. ¿eh? Pero, sí. ¿Pero puede ir Giants al Heraldo ahora? Sí, ¿no? Sí. Giants ha mejorado un poco, ¿no? ¿O qué? La okay. semana pasada se hicieron un 3-0, ¿eh? ¿O creéis que es por mis plays de Fnatic? Un poco de a las dos, ¿no? Creo que Fnatic. Están más fuertes al principio de la jornada de regular. También yo creo que pasa mucho que los best of one. Que ves que el equipo va 5-0 o 5-1 o así, ¿Y chileas, dices, guau, ¿no? oh, wow, son muy. No, no chilear, sino la gente dice, guau, son muy buenos, son buenísimos, tal. Pero ahora la, la verdad es que son, son, son 5-1, ¿sabes? Yeah. Yo creo que Fnatic son buenos, pero creo que Fnatic se está dando por hecho que son mucho más buenos de lo que realmente son, hasta el punto que se decía, no, no, Fnatic puede ganar a G2, porque, claro, ganaron a G2 en la jornada regular. Yeah. Pero creo que G2, por ejemplo, es mucho mejor equipo que. F1. Claro, pero haciendo, haciendo la trampa esta, Reven, entonces nosotros también podemos ganar a G2, ¿no? O sea, quiero decir, les hemos ganado un mapa. Bueno, nosotros. Y, y Rogue que le gana un B1. Claro. Todo el mundo, en un B1, todo el claro. mundo puede ganar a otro equipo. Entonces. Creo claro. que Fanatics son buenos. O sea, yo creo que ni, ni Fanatics son tan buenos como últimamente la gente les ha pintado. Ni Giants son tan malos. ¿Entendéis? Giants la última semana estuvo muy bien. Y de hecho. Seamos realistas. Si Fanático hubiera tenido el otro grupo, supongamos que Giants y Fnatic van a otro grupo, ¿no? Y ellos tienen eh, BDS. BDS Heretics. y ¿quién es el el otro? Heretics. SK. No, pero no sería por el, SK. No eligen ni de coña a Giants. A Giants han elegido para no elegirnos a nosotros. 100% Estoy de acuerdo. Claro. Yo, viendo cómo va a acabar esto, cómo es esto el nuestro el caramelito era SK. Sí, sí obviamente. Sí, el que todo el mundo hubiese querido jugar contra él es SK y luego de estoy SK, de acuerdo. Y no sé si te diría Vitality o Giants. ¿eh? SK y sí me quedo Giants antes que Vitality. ¿eh? Buf, yo me quedo tal vez Vitality. Creo. <laughs> yo ahí no, no estoy seguro, tengo dudas. Qué bien le ha hecho Damne. O Damne flashea Delek, se queda de momento entre Superliga. Mm. Heraldo en medio. Pega el cabezazo. y Porque ¿no? la torre de medio, ¿no cuente? Quentin sí. hoy es un buen día para que metas un poco de narración también y más con fanáticos. No, 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 no. Es que no el, otro día, ¿sí? el otro día al final no hubo, prácticamente. Sí, hubo un poquillo. No, porque ¿no? compartimos. Ah, bueno. Ya. Sí, a la gente le encanta el narrador. Ahora que soy sí, Darkaige. Bueno, el, el momento narrador, ¿sabes? <laughs> narración de Skype. Sky Cuidado, mano. Y te pilla con la carta amarilla, estás fuera de posición, va a venir Ignar, Nachete, Nachete, le da directamente y lo van a matar. Fácil. Nombre, no, no Peach. Bueno. Lo ha robado. Buah, o asegurado, mejor dicho. ¿Y van a perder Torre de Bot? <laughs> asegurado, sí. Sí, sí lo asegu Torre de perder Torre de Torrete Tier 2 para Oscar en solitario. Esto es muchísimo, ¿no? Para el Casante. Que de hecho se va a poner por delante de Twisted Fate 200%. Le va a sacar unos 500 de oro aproximadamente. Sky, hot take, como dirías tú. Es dramático que el TF lleve menos farmeo que el Casante al 17. Estoy muy, muy de acuerdo. Sí. De hecho, Oscar lo va bastante fuerte. De hecho, es que me parece extraño el planteamiento que ha hecho Shen, sobre todo con, con Odoamni. Rayo. No veo a Duamnik carleando a, a Giants, ¿sabes? Con un, y creo que tú estás No es le pega una... nada a Duamne yeah. a de TF, la verdad es que. No. Ah. Entonces, no le hubiera pegado un Renekton clásico, ¿no? Con eh, te el... digo, mientras Humanoid se siga muriendo, pues bueno, pues van rascando kills. Yeah. Las cuatro sí. muertes, tres en Humanoid. ¿Pero qué es Azir Tanque? Grasp por muerte, worth it. Lol. Lul. <risa> Lul. <risa> Azir Tanque mola, ¿eh? Azir Tanque está guapo, sí. Hombre, este tipo ¿contra de. Kali ¿de pilla? y tal, ¿Pillan de a Razor qué? Tiene que estar no. Bien. No. ¿Lo a Razor ¿Lo a Razor Bien. Y bien, aquí Pitch con la piña, va por Razor, cuidado. ¿No? Da. Parecía más de lo que ha sido. No. Nivel lanzó para Pitch, por cierto, ¿eh? Está en un buen spot, Pitch, ¿eh? De hecho, le saca oro a Razor. Y. Está la partida ya Giants, ¿eh? Está la partida muy calmada. Y yo creo que. Pero que el escalado lo ganan claramente, yo creo, entre la Cali bien. y la ceri Sí, sí. A ver, Lucian aún tiene algo que decir. Están dos objetos, está un poquito por delante. Va a tener minutos muy fuertes ahora mismo. Panati tiene cinco minutos de ventana, Sky, A partir de ahora. Solo cinco. O sea, bueno, a ver, cinco. Si Lucian lógicamente se hace una triple, pues serán más. Claro, claro. Pero en igualdad de condiciones es el mid donde tienen que aprovechar. Un poquito más, ¿eh? Yo creo que unos diez. Bueno, vale. va, te voy a comprar diez. A ver qué, qué es lo que hacen. Porque además, los dragones no van a. Lo malo. Uah. El alma, ya. El alma. Es que tampoco han hecho el No en Bot, ¿eh? Ya. A ver, no creo que sea completamente necesario el Snowball. Jackis va a Humanoid directamente, Falange Imperial le da con la E, no tiene Ulti, ahora anda. sí. dado al, al Minion. Minion! Jackis se va a morir mía, por muy tanque. poquito. Y el Grasp de Humanoid... ¡Ostras! A le ver. ha dado... Más que el Grasp, ha sido la idea de Akali lo que le ha dado. Ya aún así casi puede conocer, eh. Confiábamos. Si Akali da la E, gana Akali. A ver, Humanoid tenía Flash, quizá entonces hubiese podido flashear la Ulti. Y flash, ¿eh? Sí, pero flashear la ulti de Akali en bomba de humo, uff, yeah. Dios, complicado, eh. Pues no se puede, pero Estas son las micro cagaditas, eh, que te marcan la partida, eh. Me ha recordado a... A la Fresco Way. Sí. Sí, la de Way. La Fresco Way fue todavía más close, de hecho, se queda 80 de vida, creo. Es que eso cambia toda la partida, ¿sabes? Es que la E de Akali es que infravalorada en cuanto a daño, es, te revienta, te mete un mequin histórico. Se sí, eso… más, ¿no? Cuanta menos vida tienes también. Ese dato exactamente no lo sé, pero pega un montón. El, el tema sobre todo es que si esto pasa, ya das por hecho que Jackis gana Sidling. Entonces el mapa cambia mucho, ¿sabes? No, pero lo he visto muy claro, eh. Cuando tenía. También es verdad que tenía la torreta. Es la E esta. Ay, Ay, la, e. la S es que se la ha tirado al minion encima. Es que no había opción de darla o Manovites. Lo matas, si no. Bien. Y aún así, sí, mira, sí, eh. Sí, sí, el, sí. el flash por tirar un poco. En plan, a ver qué pasa. Hmm. Bueno. Qué lástima para Jackis. Es que Fnatic es... y G2 pueden ir al lower, gente. Si perdieran a los dos, jugarían una eliminatoria para ver quién queda fuera. Qué raro sería primera ronda de Lower Fanatic G2. Sí. Eh. Sería ya. completamente aleatorio. Mucho más importante ese partido para Fnatic que para G2, claro. Sí, bueno, porque G2, G2 el M lo sí. tiene garantizado. Pero es verdad que ahora mismo Fanatic, bueno, la primera la va ganando de momento, así que. En verdad, vamos a ver. Qué opi que está ser campeón de, de invierno, ¿eh? Sí, te quita un split de presión. Parece, en que, es Parece <laughs> pero que es un split. Parece que es un split, rollo más light, pero en verdad te da un montón de beneficios. Y el segundo también te lo quita, el de verano. Tú estás en le Grand Finals. Ah, bueno, va a ser Sidin. Ya, pero es verdad que... El, es que de verano tienes que ir bien por narices porque está muy cerca de, de Múnich, de este caso, ¿sabes? De este ya. año... Usted, es que siempre decimos que no es tan importante el de invierno, pero es que si lo ganas, flipas. Es que, desde, a ver, no era tan importante con el formato anterior que iba el MSI 1. Bueno, anterior, el año el pasado... Anterior, al MSI no. dos. van dos, Mario, sí. Van dos, Mario. Una pena que no fuesen, yo que sé, tres. <laughs> no, por o, ejemplo. Pero bueno. Bueno, si vamos, tiene más mérito. Aún. Eso es verdad. Todo es relativo. El Joya desde que compite solo, ha solo no ha tenido presencia en un internacional en un MSI. Todo lo demás ha ido, tanto MSI como Worlds. Sí, el MSI de 22. El que solo iba a G2. Que ganó G2. Sí. Que fue con Flacket, de hecho. ¿Cómo me G2 con Flacket. Exacto. Sí, sí, justo sí. el, todo lo demás el Joya ha ido. Aparte, a mí me encantó. La última partida del Joya es la mejor que ha jugado casi. Ojo, cuidado con esto. Quieren cazar a Ignar, Quentin. Y le pueden pillar, tiene que usar el salto, quiere seguir el humanoid, usaba el fantasma, le fuerza flash, a Oscarinin que sigue. Y digo yo, humanoid, perdón, Oscarinin. Vale, ya está. Acaba aquí la jugada, presión de medio de Fnatic, la Silent también para humanoid en la parte de abajo. Yo lo que no entiendo es por qué Giants no está buscando jugadas con el TF. O sea, parece que es Fnatic el que propone, ¿sabes? Bueno. Pues humanoid, humanoid va muy fuerte. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo sí. engaña el score de humanoid? ¿eh? Ya. Tío, yo solo le pido a la vida que el Yoya vuelva a su puto prime, tío, y que incluso lo supere. Si te coja... los deseos de la bola de Dragon Ball, ¿pedirías eso, Reven? Quizá directamente entonces te pido ganar Worlds antes, claro. ¿no? Más que algo tan… <laughs> claro. Ya voy al, al, al resultado final. Pero… Tío, por favor, el Yoya, tío. Por favor, métele 27 horas al día, tío. Haz lo que tengas Pan que Nassau, hacer tío? para ser tu no. puto prime, tío, porque aprovecha esta oportunidad, porque ya… Ya, ya, ya luego disfrutarás la vida. ¿Qué tío? le pedirías, Reven, si te dan tres deseos? No lo sé, me lo pensaría bastante. Depende, si puedo conseguir cosas físicamente imposibles... Claro, es que, evidentemente, la inmortalidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, inmortalidad, poder parar el tiempo y teletransportarme, cosas así. Joder, gracias, tío, por pensar en el resto, macho. ¿Por qué pararías el tiempo? ¿En qué situación? para tirarte zonias cuando tu madre te va a dar con la zapatilla. No, el, los poder, en esos temas es que ahí los poderes espacio-temporales son los mejores. Pero ¿por qué vas a...? Claro, o sea, tío. Tío, física, si hay físicamente, cosas físicamente imposibles, vale. Si ya son cosas más, cosas que pueden realmente pasar, bueno, tendrá que pensarlo. Pero una de ellas probablemente, o casi seguro, será ganar Walls. Luego... Esta tema tema de, de rol, eh. Pero, pero no he entendido por qué vas a parar el tiempo, no lo entiendo. O sea, ¿qué, qué, ¿en qué beneficios sacas de pararlo? Ya te lo he explicado. Te da muchísima ventaja frente a todo el mundo en la vida. ¿Por qué? Porque de, tienes 24 horas al día en de 8. Cuidado, cuidado, Engage, Lauti de Pitch va Cuenca, pero pueden pillar a Jun. Viene también la franja imperial Stop. de Azir. Pueden matar a Patrick, tiene que huir. Stop. Se muere doble kill para Razork. Va a seguir aquí el equipo de Fnatic, se va a morir Pitch. Ese doble kill para Noah. Solo quedan Jakis e Ignar. Jakis que tiene que comitear. Le van a matar. Probablemente esquiva todo, pero da igual. Porque el kill se lo va a quedar. ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh se lo va a quedar humanoid! Lo hizo bien Jakis, pero esto debería ser. Vaya estompeada de team fight! Y en el momento clave, Fanatic, que gana la teamfight, se ve al Nasor. Y vamos a ver la repeticiones, Skype. Pues aquí veíamos cómo entraba Pit, oh, que bueno, tiraba ¿no? la definitiva um, al aire y ya empezaba a teamfight muy bien para Fnatic. El engage de Razor que una vez más era muy muy bueno y estamos viendo por qué rel es prioridad siempre, siempre, en casi todos los drafts. Aparte de que es Flexbook, pues es un personaje muy fuerte, pese que nerfean en el siguiente parche. O sea que lo van a, a, a un poco matar, ya que veíamos ya cómo intentaba limpiar ya Fnatic entero, ya que se va la vida de nuevo con esa E. Y finalmente... Guapo, iba a saltar ha sido bonito. y ¿eh? Re rematar esa kill. Qué bien razón. Qué flipa como juega. Ha tenido o sea, mucha suerte ahí, yo creo, Jackis, eh. Porque han tirado varias habilidades al aire para ver si le daba alguna. Ya. y el hijo de puta. No, no, no. Respetos, y además he seguido simplemente o sea, el bonito del o sea, la, o sea. la, la ha esquivado todo. Casi sin querer. Bueno. Pues tercer dragón, para afanar. Tercer dragón. Ahí está? Entonces, ¿en qué situaciones te gustaría parar el tiempo? Es pues… A ver, a ver es hay que, que no es parar el tiempo. Realmente tendría que es alterar el tiempo, ¿no? A ver, más que… Ver, darlo, si si ves no, yo... una pelea en la calle, tú puedes parar el tiempo y así te sirve para quitear. Claro, y, claro. Quitear y, ejemplo, y No te pueden nunca hacer nada a nivel físico. No te me Puedes parar y tal. Luego… Habría que poner la premisa. Otro de... engage por parte de Giants. Perdóname, Reven. Buena ola por parte de Juner. Engage. Mira, Yaqui se ha colado de la backline. Mientras tanto, Oscar con la definitiva. Han matado a Noah. Jun muy tocado. Yaqui no va a poder si lo hace. Doble kill para Yaqui. Está con Razor. Esto lo puede no, ganar Giants. Va a llegar Humanoid. Se va a llevar el asesinato. El Noca, pero bueno. TF carta amarilla. Carta amarilla Humanoid. Pero le falta daño. Parece. Y va a cuidado con esto. Van a matar tranquilamente a Patrick. Se va a morir también Pitch. Y esto va a ser igualmente. Para para Fnatic, triple kill para Humanoid. Y mira que para Giants ha mejorado de forma imposible. ¿eh? Está haciendo muchísimo daño a Cali en las team fights. Odoamne que intentaba llegar para parar a la backline, pero tiene muy poco daño. Twisted Fate tampoco tenía mucha confianza. Y mientras Humanoid siga vivo, todo estaba bien para Fnatic. Ha hecho una gran teamfight. Oscar y zoneando a todo el mundo. Y Odoamne, el partido está siendo horrible. Se va a volver a morir Odoamne que está. En un spot un poco raro con uh, Twisted Fate, lo que pega a es una locura. 4.000, no, 3.000, perdón. 300 de oro por delante que va Humanoid. 7-3. Ventaja total y absoluta ahora mismo para Fnatic. Además, dentro de poco podrá tener el. Eh, alma de nube. Y esto, yo creo que esta partida es la, la. ¿Cómo se dice? La representación perfecta de lo que es Giant. Es un equipo que, como Carry, único tiene a Ya. Yeah. Porque. Estamos viendo en partidas como esta que no puedes recaer en Patrick, tampoco puedes en Eduane que está jugando un carry y no lo está haciendo bien. Es lo malo de Giants que dependes 100% de Jackie siempre. Yo es que, perdóname, Skain, después de ver este TF, da igual lo que juegue Jackis, da igual lo que juegue Patrick. Ha pegado tres autos. Yo es de los peores TFs que he visto. Ya, Black, por eso. ¿eh? Ya, Pero digo, en una partida no, que está sí, igualada. Sí, sí, ¿eh? claro, hablamos de Leclerc. No, no, lo y vas partida. a poner en Wix sí, tanque. Sí, sí, ¿vale? sí, sí, estamos de acuerdo. Y en una partida que está igualada, ¿no? Porque habrá habido TFs peor de su equipo, minuto 14, pierdes por 4.000 de oro. Obviamente ese TF no vale para nada. Pero es verdad que era un TF que ha llegado bastante bien al minuto 20. Giants ha llegado bastante vivo al minuto 20. Tampoco por delante, ni mucho menos. De hecho, creo que siempre ha ido por detrás. Pero estaban eso, ¿no? A 1000 de oro, 800, 1500. Perdiendo en objetivos. Pero claro, si la primera teamfight la pierdes y después Snasho, pues a partir de ahí, cuidado con el engage, van a por humanoide, ¡Oh! ¡Qué buen combo de Razor, la falange imperial un que se va a llevar a prácticamente todos doble kill para él, Odame con la carta amarilla que estunea y brilla como decían algunos hace muchos años, tercer inhibidor y esto que se va a acabar aquí, qué se va bien, a acabar aquí, qué bien lo ha hecho Razor que el combo de del cachorrito ha sido perfecto y va a terminar por la vía rápida fanática antes del 30. Giants que parecía que podía pelear el partido, sobre todo con Yakis, que es verdad que ha hecho muchas plays, pero también es verdad, Reven, que Humanoid le sacaba más de 3.000 de oro. Y la play importante, te has muerto en uno para uno. Sí, y el resto del equipo le ha acompañado poco. Poco, poco, poco. 1-0 para Fanatic, aquí no ha habido sorpresas. Bueno, Skyne, voy a ganar, por cierto. Desde luego, sí. cambios al mapa 2 o, o no juegues TF. O sea, banealo, perdón, Sky, que te. No, si no he dicho nada, eh. Ya, ya, pero ¿qué te ha da a ti? Ah, bueno, da igual, dale, dale, <laughs> dale. Tira tira, tira, tira. No, no, eso, que no puede jugar TF. Está claro, o sea… O sea… Es un jugador que, pues, para jugar, eh, no sé si llamarlo… No es weak side, pero no, no, puede, no tiene una faceta carry o domne en su, en su equipo, en el sentido de que no es un jugador que absorba recursos y los utilice bien. Ya. Yeah. Entonces, bueno, eh, es lo malo de Giants. Yo creo que dependen muchísimo de Jackies y… Si no da, no da. Y en este caso contra Fnatic estás jugando contra un equipo que tiene casi cuádruple amenaza. O sea, literalmente todos pueden carlear. Que de hecho es bastante gracioso porque creo que los tres equipos que todo el mundo puede carlear somos tanto nosotros, como Fnatic, como G2. Porque Hansama también juega mucho Draven. Yo, yo creo que Hans Sama en Internacional no puedes utilizarlo como, como carry. Broken Blade también a veces rarete. Uh -huh. Eh, pero es que realmente, en tanto en G2 como en nuestro roster, como en Fnatic, es que puedes jugar para quien sea. así que es cierto que Noah ha tenido etapas raras. Es un jugador que se ha dudado también bastante de él, pero es que está sufriendo Giants, por eso. Gente, que no me pasa nada. No sé por qué no paran de decir qué le pasa a Reven, qué le pasa a Reven. Yo creo que es porque estoy en otro lado y en este lado, al mirar a la pantalla, la, a por abajo. la tengo aquí como para abajo. Ya, como que está y parece un poco pero, pero, pero estoy, estoy como siempre. Es que nunca me han visto tantos comentarios de qué le pasa, qué le pasa. Yo, yo estoy pues, igual que siempre. No, no, entiendo. Yo diré gente que lo de narrar estoy más oxidado es que oxidadín. Hay gente que decía encima que mal lo hace, pero ahí está. Bueno. Y gente, lo que decíamos de parar el tiempo, que es que ahí no lo entendía yo, no entiendo cómo lo entiende, pero, o sea, si tú puedes parar el tiempo y la premisa anterior que os he dicho de que eres inmortal, o sea, que no estás envejeciendo, tú paras el tiempo y duermes. Te paras el tiempo y te duermes cada noche. Ocho horas. Puedes parar el tiempo y aprender de lo que quieras aprender. O sea, tú imagínate que estás de golpe... Estás aquí y de golpe paro el tiempo, leo, aprendo lo que quiero aprender y ¡pum! Desparo el tiempo y lo digo. O sea, te hace... De golpe siempre eres... Eh, lo sabes todo, ¿sabes qué quiero decir? Yeah. El parar el tiempo es un hack tremendo en la vida. Pero, pero que en esos... O sea, en los típicos debates de rol, de qué poder, qué super poder eliges, el tema del tiempo y el espacio son los mejores el espacio temporal de siempre claro si puedes hacer cosas físicamente imposibles te da te, bueno, o sea easy. cuando la gente empieza con lo de pero ¿de qué te sirve para el tiempo? es que no solo para el tiempo debería ser ya solo pararlo está tremendamente op pero si claro. le quieres dar el paso atrás de recombinar no sé, encima tal, puedes viajar tal claro tal, puedes hacer cosas así como la <laughs> peli esta de del mando que iba para atrás ¿cómo se llamaba? ¿Click? no hostia no sé cuál dices Click era ¿no? ¿Pero esa, esa, peli, peli, ¿esa peli de cuándo es? Es de esa, esa hace mucho, yo la vi de, de, de joven. Quizá tiene de Adam, no 20 Adam, años, de... tendrá 15 años. ¿Y por qué no me acuerdo yo de esa peli, tío? Es buena peli, ¿eh? Hostia, os juro que no sé de qué peli habláis, gente. No, no, no sé. No, una ¿No, que va ¿no con caigo? un mando. No rubulina, caigo, no, caigo. O sea, no, no, no Gente, no, no. yo me estoy viendo ahora... <laughs> me veo las pelis rollo series. Porque la paramos a la mitad porque Andrea se durmió. Eh, Joe. Me que es muy buena, pero su puta madre que lenta. Ah. Tampoco sé cuál es. yo, pero yo. In Time es la yo. de. Espera, In Time es la de. No, Joe. Joe. Espera, In Time in es in -time la de. Es otra. No, pero In Time es la de los familiares que tienen los. los balón es el poder de volver atrás en el tiempo o es la del in, brazo con el es que no siempre me time es la de la de que la moneda y todo tiempo. Eh, vale entonces me equivoco es, 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 es la, la del brazo a no mí vale time es de mis pelis preferidas y la que yo digo es about time vale es que siempre me equivoco por la eso tengo que volver a ver eh porque es que Yo la vi hace poco, es que otra vez. in time es es casi la es casi la vida en la que vivimos un poco distinta cómo y eso qué es eso no sé Ah, ya sé qué es. ¿Eh, ¿Qué es? Ya nah, sé que es, sí. Chaval. Es Oye, está muy guapo Mirad eso. qué regalazo Oye. de cumpleaños, tío. Oye. Es que hay mucha gracia. Ah, pero este hay que tenerlo. ¿Esto lo has tenido tú? ¡Hala! Hey, mola, oh. eh. Oye, esto está muy guapo. Ah, no se ve con. Te pega el moco, eh. A ver, tíralo muy para adelante. Bueno, sí. sí. Pon la cámara, si no, para que no haya reflejo. Claro. Sí. Así se ve. Guau, wow, Mola mucho, eh. Oye, está muy guapo. ¿Qué dices, Es que loquete? este co-streaming es histórico, eh. <risa> <risa> que Quentin de golpe tenga 14 años? No. Bueno. Tiene que es bueno. muy bien hecho, eh. Oye, oye, está muy guapo. ¡Hostia, Sky! Muchas gracias, eh, crack. Oye, ¿Quién lo ha hecho, ser? Sky? ¿Qué se llama? KYU. <laughs> Pero lo has pagado esto, ¿no? Ah, vale. Pegado, Muchas gracias, eh. Muchas gracias, Q. Qué top. Muy, muy top, Wow, sí, sí. Oh, Qué ilusión me hace, tío. Muchas gracias, Skyne. eh. No, joder. Wow, bola mucho. Bro. Me lo voy a poner en mi habitación, eh. Está guapo. guapo eh. Oye, muy guapo esto. Ha quedado muy guapo, queda muy Hostia, guapo. Es demasiado top, Y las gafas tú. de Leven son iguales, tío. Ah, eh. A ver. Y mira que no se lo dije, eh. dije. Ah, es verdad. Ojalá ah, le falta las que sea de retorado. Ah, pero sí. sí. Ah. Qué guapo bola, tú. No lo puede tener todavía porque no lo tenía aún. Pero guay, guay. Hostia, está muy guapo, tío. Hmm. Aquí, no, aquí no lo podemos poner, ¿no? O y ni no creo no lo que lo dices loquete. Ventana. ¿Qué dices, loquete? Que en verdad no fue así la escena, pero quedaba bien. No lo podemos poner aquí, tío. Aquí es que. A ver, quizás sí, se puede colgar de una ventana. Lo que y no sé seguirán metiendo palos a Skyrim, pero chaval. Palos metemos a todo. Esto está muy guapo. Mira, iba voy a ponerlo y dime si se vería bien o no. Aguant a ver. A ¿Eh? ver. A ver, un segundo. Espérate, que miro aquí. Bueno. No queda mal, ¿eh? No. Ahí lo bueno es que como no llega el reflejo de la luz. Ah sí sí, ahí queda bien, tío. O sea que me gustaría tenerlo en la habitación, macho. Oye, Sky, está muy guapo. ¿En medio, ¿eh? medio? O o delante. Se puede poner delante. Aquí de faldón en la mesa, quizá. ¿Sabes? Pesa poco, ¿eh? Puede. Ah, Pesa poco, y está guapo. Uh. <laughs> en medio da toque, ¿no? Eh, no a ver. No se va a ver entero. Es que no se aprecia el que dices lo que, el que, el que, dices lo que No, ahí queda, ahí queda mucho peor, en mi opinión. Sí, eh. sí. Y, y da reflejo. Si es que da reflejo. Sí. Qué guapo está tú. ¿Qué pasa? Nada, no, no, aparte, eh, lo quiero tener. Lo quiero tener en mi habitación, tío. Está guapo. Dicen en la ventana de la izquierda. No, pero la tele no la podemos quitar, chavales. <laughs> o no, la tele, la tele tiene que estar, chat. <laughs> y es que es momento icónico del co stream. Ah, qué guapo, es el que. Te oye, el tepe moco. <laughs> pero este co stream. Ya ha pasado a la historia. Sí. Tío. ¿Dónde la estamos? A ver, tío, está muy bien hecho. Está eh, muy tío. bien, ¿eh? Muchas gracias. Carlos. Es que mira, a Necro, encima con la pose de Necro, tío, con las manos así, ¿sabes? Ostras, pero cuentito. ¿Qué tío? dices a lo te que? Te eres. han hecho con cariño, eh, cuentito. <laughs> sí, tío. Hostia. Tepe al moco, <laughs> por la cara. <laughs> eh, y el porito este está muy guapo. Y el poro ahí arriba, sí, con lo de Koei detrás. Hostia, está muy guapo. Buenardo. Eh. También con el loguito de Mad Lions aquí. Tp al, mo al moco. Ya es historia. Eh, es que ¿no? el tp al moco es lo más icónico. Es que de el tpe tpe al moco, Quentin, es increíble. Ya, yeah, la verdad es que, bueno, yo qué sé. Surgió de la nada, eh. De, ¿no? de, es, de un, es que era un comentario en <laughs> De un no tepea al moco. Hostia, qué guapo está, tío. Guapo no sé dónde dejarlo. Guapo, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos? ¿Por ahí? Déjalo ahí si quieres, ¿no? Bueno, o si quieres lo subo. ¿Ahí nos aguanta? No. Déjalo contra la pared, si no. Gente, el clip, esto fue... Ahí aguanta. Claro. Semana... <coughs> no me acuerdo. Tuvo que ser cuando estuve malo. nos estaban reventando contra G2. Mm. Pero era, era la que semana no que yo no vine. No jugábamos. Ah, partida... No, partida 2 no puede ser. Creo que lo del TP al Moco... No, era la semana... Partida. El día que Mirwin piqueó Zack contra el Darius de Oscar, creo que es. Sí. Creo que no, no. No, no, no. no yo, yo, estaba, yo estaba en Discord. Fue partida contra la otra gente. Yo estaba en Discord. Hostia, qué guapo estaba. Es punzac, evidentemente, eh? pero. Hmm. En la final. No, en la final no fue, gente. Está, eh. culo, tío, gente con las está demasiado guapo. Eh. Fue, fue un día que yo estaba en Discord, eso me acuerdo. Y. tuvo que ser entonces la segunda semana de este explique, cuando yo estaba mal. Hmm. Sí, porque tú estabas en Discord. Sí. Tío, la gente que te pide browsers. O sea, no, he leído un puñado hoy, ¿eh? Uh -huh. Pero rollo. Como. 20 personas pidiendo Brawl Stars en algún momento. Fue en la final. Está muy guapo, guapo el dibujo. Fue. ¿A que sí? Sí, sí? No fue en la final. Yo creo que no. Eh. El tepe al moco que hice. 100% tepe. no fue en la final. La gente ya me pone sin la camiseta de Koi, que en verdad yo me la he oh, puesto sí. como 5 o 6 partidos, mm. pero es verdad que y tengo, también ta tengo muy poco hostia, win rated. Eh, Oye, pero que está guapo. Y tienes el collar. Hasta el collar aquí. y el colgante. El collarito sí, sí, aquí, el, el, el mítico. El collarito mítico, ¿eh? Goated. Ay. Pero estarse estar será un AD, gente, que no sabes que ojalá me hubiesen pagado por jugar al que no me han un puto duro, ojalá, ojalá me hubiesen pagado. Pero que si quieren hacer un ad que contacte. Exacto, si quieren hacer un ad que me lo digan. Pero a mí también, ¿eh? Yo, yo si quieren coche. hacer uno, que me lo digan. Eh, ¿qué, qué dice, no no, la gente con el Brawl Stars es que en TikTok se ha hecho muy viral, eh, tío. A mí me han salido un par. Eh. Sí, mucho envidioso que me dice que soy malo. Bueno, <laughs> a ver, eh, a ver, eh, a ver, eh, a ver, sí, a ver. Si eres malo. ¿no? Pero, no, no, a ver, eh, soy muy malo. A ver, racha de 17 victorias, pero soy muy malo. O sea, vamos a ver, vamos a ver. A ver, si pierdo soy o sea, muy malo. a ver y eh. a ver, Ibai, si de empezar. Si pierdo, no 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 claro que eres muy eh. malo acabas de empezar. No, no. Ah. Re, eh. Razonamiento, eh, de la gente. Si pierdo soy muy malo. Si gano, son bots. No juego. Es que entonces. O sea, me habéis puesto dos opciones. En las dos pierdo. Por eso yo me voy al Poe. Porque sea malo, no juego contra la IA. La realidad es que os jode <laughs> claro. que haya revolucionado la comunidad de Brawlstars. He llegado con Edgar. He cambiado el meta. E, 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 Alberto de Brawlstars me ha dado pasos de batalla. Tú. No me acuerda nadie Dame uno, de ti cuando el Brownstar. No te pase, jodes por meterme mi mierda, bro. No, Estás en TikTok que, comentando que, que mierda que, que te, voy, te jodan. Que no, que te, que te voy a ayudar a mejorar. No, no, sí que tú vas a, a ayudar a mejorar. Si me ha hablado el mejor coach de España vas a ser mi entrenador. Es vamos a llegar juntos <laughs> a Diamante, tío, en el Browstar. Con tu primo. Tu primo, tú y yo. Nos vamos a diamante, tío. O sea, mi primo tiene 7.000 copas en el Clash Royale, eh. Qué puta locura, eh. O sea, de viciada guapa. Sí, viciada. ¿eh? Yo, mira, hay que esa... decir que como que hace tantos años que no juego hay un que que de millón de Elo también. Más de mil horas. es ¿no? Pues si te. copas en mi momento, es que no había nadie, ni rollo, el, el survival Globlin o algo así. O sea, ¿Eras se llama así? Mira. No, perdón, no, perdón, perdón. Que, es que ya se ha enganchado con uno. Eh. No, no, es que he visto oh, el hostia. nombre. El Pacific Tiger ese tiene por lo menos tres o cuatro cuentas maneras en mi canal. O sea, hostia. Un auténtico imbécil. Ostras. Oye, una cosa, ¿y el hijo de Sergio que hay? El hijo de Sergio Ferra, yo lo tengo. Cavao. Ayer te vi enganchándote con él, ¿no? Sí. Es que muy pesado, muy pesado. Otra vez enganchado. Bueno, no, es que el hijo de Sergio Ferra es muy pesado. Yo te diría lo que te dije una vez, que no merece la pena, pero qué maldad. Que nos jodan a todos los gilipollas. A todos mm. por culo. Y mira, ahí está el Ramus franquista. Qué pesado también eres. Bro. Ramos franquista, eh, ahora vendrá Tran del Socialista. Bueno, yo me... la serie que más disfrute tuya de estos juegos así de móvil, sin duda la de la del gigante noble del, del Clash. Eso la, fue. Gigante noble, es que el Clash. Eso molestó, el problema eh. que tuve con el Clash es que, cuando tuve el gigante noble, sentí que el juego había acabado y encima vino EGOLAND 2, tío. Ah. Me acuerdo. Y… Uh -huh. EGOLAND 2 más eh, inicio de… De KOI Superliga. Ahí en enero fue cuando empezamos la aventura. SLT, Hatrix… Molaba, ¿no? Gente, Goldo. yo no voy a jugar al PoE hasta el miércoles, por lo menos. KOI sí. es lo más importante. Es pues verdad, Martes. Puedo dejarlo ordenado. Lunes, martes Que va, que va, que va. Sí, No quieres jugar. Sí, sí quiero jugar, pero... <risa> <risa> pero me conozco, no, no, no. Está bien, está bien. Que aparte del poes de meterle ocho horas. ¿Es que te acuerdas de mí? Eh, sí, Anuf Capitalista, lo tengo, pero baneado. Y también estaba por ahí Gitano Podemita, que también es más pesado. Este has hablado varias veces, eh. Sí, no, 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 el de Gitano Podemita es nuevo. Hay un vídeo muy mítico en YouTube de Mata a un Gitano en Fortnite, ¿no? Sí. Sí. Tuyo, no, no, mío no, mío no. Ah. Gente, ¿cómo se llama ese título de, eh, de, de YouTube? Joder, que es un meme en el canal de, de Yojuan. ¿Cómo es? Eh, no sé cómo es el título, la verdad. No, no me acuerdo, es uno en el canal de. Que ha elegido. No, sé, la vi. No, no me acuerdo. ¿Cómo es, gente? Es, es que es así, ¿no? Tal cual. Hay un, es un vídeo, un chaval subió un vídeo ya, 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 así. Ya, ya, ya. Mato a un gitano en Fortnite. Y creo que lo hizo una canción el otro día. No me he acordado porque es que estaba gitano Podemita, gitano feminista. Sí, Pechugas de ceiling también, pero me ha mi canal. Hostia, ese, ese. Acaba de escribir, sí. sí. Ese sigue aquí en, el, en este chat. Sí, sí bueno. Ah, me, me encuentro un gitano y lo humillo. Ah. sea no. que era me encuentro a un gitano y lo mato. Bueno, lo humillo. Bueno, parecido. Le tiro de memoria, lo siento. Ceilis, déjalo de los <laughs> eres muy pesado. Joyone, <laughs> para Jackis. Buah. A ver, van a intentar. A nosotros eso. no le aliaron con el Jone. Van a intentar que eso. Nada, sí. pero... Van a intentar eso, que Carles sí, sí. Ya oh, Me encanta que esté Jinx en el meta, ¿eh? Por cierto, gente. Lo mismo que se dice lo malo, se dice lo bueno. Me encanta que esté Jinx en el meta. Me encanta que Smolder se haya ido, aunque es verdad que acabamos 1-1 con Smolder. Jone que aparece como Blind Pick, aunque realmente no. Porque Jone yo creo que lo vas a querer jugar contra Zir. Dudo mucho, Reven, que Odoamne juegue Jone. Me parecería una auténtica locura, aunque obviamente. A ver. Poder poder jugar. Aparte, que como ya has visto el mid lane, y piqueas Yone como es Jone. Es contra seguro. Sabes lo que tienes delante y lo quieres jugar. Aparte, Jackie se lo juega, lo jugó contra nosotros. Si no me equivoco, nos ganaron con él. Sí, sí, sí. sí y sí. es el típico campeón que, si quieres hacerte un 1 vs 9, es un buen campeón para hacerlo. Y jaquis es, es que depende del Giants. Lo comentó lo comentó Quentin ya hace varias semanas, pero en el start de Giants desde hace tiempo, desde el principio diría. Está yes, eh, ah, Aquaman Trick, que es uno de los junglas míticos de la historia de Europa. Alguno al chat se acordará de él. Cuatro veces campeón, ¿no? Cuatro veces campeón de Europa. Trick, que yo le puse el mote de Aquaman porque hubo un día que acabó con 11 botellas de agua encima de la mesa. Fue no, es que por partida caían tres o cuatro, por lo menos. Bebía cinco o seis botellas por partida. Sí, 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 sí. Una cosa increíble. Ahí estaba. Trick, Aquaman, una leyenda ya retirada. Y ahora es segundo entrenador, debe ser, ¿no? Sí, porque Cass es el, el head coach. debe ser el strategic, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué la gente dice ánimo Reven y fuerza Reven? <risa> <risa> es que antes, cuando te has ido… Estaba la gente otra vez con qué le pasa a Reven, no sé qué. A sí, mejor. Pero ¿qué te pasa, Reven? No me pasa nada. Con el tema de la edad, de, no, de lo no, de que quieres vivir 100 que, 100 Creo 100%. que es la postura donde estoy en la cámara, como que para ver la, a la pantalla tengo que. Es verdad que el de la derecha queda muy aislado. Pero es una explicación muy sencilla. Porque esta pantalla es el OBS y no se utiliza. Es que. Entonces. Aquí y encima, queda un hueco. Y encima como que la pantalla. Estoy así, como quitando hacia la cámara tal, y mi. Mi expresión corporal parece que. Pues eso, como que estoy triste. Sí, que estás ahí, hacia un lado. Simplemente ya. estoy mirando la pantalla porque tengo aquí la pantalla. Aquí no, no hay realización, jefe. Pero... ¡Que sean juegos no TF! Joder, pues claro, Joder cuentinas, gritado de no, pero... me has agarrado como si tuviese cuentinas en mi casa. Pero es un TF contra un Bueno, un, mensaje, eh. un, un TF, cuentinas, no, chaval. Es 2-0 para allá. Oye, dejadme, dejadme emocionarme con las partidas, no, no, Qué susto nada. me ha dado, coño. Es 2-0, es 2-0. Otro TF, ay, Dios mío. Gente, aquí no hay realización. Es, es, yo es mira, mira. Tú. <laughs> Le metemos esto. Yo, Le metemos cuidado, eh, esto. Que por muy malo que pueda ser con TF, Le metemos pero, esto. Cosa que antes tampoco ha jugado tan, tan mal. Sí que creo que se ha buildado mal. Porque se ha hecho un final de ingenio que no creo que tuviese mucho sentido. No, ahí normalmente te haces el, el, el Stone Yo st creo que, o Stormrazor, o incluso Kraken. Si vas jugando contra Rel, eh, Casante, hay tanto tanque que el Kraken, creo que te podría venir muy bien. Pero bueno. Ya, puede ser. Ahora, contra un Rek'Sai. El matchup es mucho más fácil que contra un casante. Hemos visto antes TF contra Rexai sacándole el TF al mismo 4000 de oro. Sí, sí, sí. O Doane, sí, sí. tienes que hacer lo mismo. Si haces lo mismo, la partida para Jens no está tan mal. Mira este: Un Toad, el Toad de Berlín, tú. Va a ser 2-0 para Zana. ¿Cuál <laughs> <laughs> es la situación? Hostia, son los padres de Razor. Hostia. ¡Qué grandes! Ahí está. Los Oye, eso, eso mola mucho, eh. eh no, pero... Hermano no, lo, lo, no ha lo han dicho también. en el chat también. Que estaban <laughs> antes, sí sí. sí, sí. Ya está el queriendo hacer un podcast con el padre de Razork. No, el mítico... Es, es, es muy pesado. El padre es el El del ya. clip, tío. Yo, hasta con la familia. Tío. El del putísimo... Deja clip. de jugar. ¿sí? Vale, papa. Vale, papá. quién Has intentado hacer una entrevista que te dé vergüenza hasta reconocerlo. Mm, que me dé vergüenza. No. No sé ¿eh? a nadie. Cuidado con este que nos quiere sabotear al stream, eh. ¿Eh? ¿Encender el qué? ¿Cuidado? Mmm. Mm, no es el momento ahora mismo. O sea, es que. No con sé. la linterna, bro. Linterna. <laughs> Nos va a pagar el streaming, ¿eh? <laughs> a tenerlo en cuenta. O sea, no, es que ahí digo, que te dé vergüenza de decir, hostia, he intentado que venga a la previa esta persona y ni de coña iba a venir. En plan, sí. se le he dicho a Rihanna, pero bueno, se lo he querido decir a ver que, si cuela. Creo que nunca se me ha ido la olla, ¿eh? Nunca. Nunca. Nunca has ido a por alguien fuera de. No, la... no, no. Nunca me he calentado mucho. ¿Y el claro. perfil más potente que te ha ido a la previa? Pues tú. Esa es la respuesta que quería escuchar. <laughs> claro, claro. Pero tú has ido además varias veces. Sí, sí, sí. Bueno, pero nunca. Yo nunca. A mí en Sky nunca me ha hecho una entrevista. Ya. A no, ver. yo solo he hecho la pregunta. A ver, cuando entré en COI, hicimos la charla, pero. Es verdad, pero. Sí, sí. Pero a contexto distinto. Ya, tú, cuentín una entrevista de Sky en a ti es muy tope. ¿eh? Me la hizo hace tiempo. Sí, hace pero, mucho no, tiempo. Pero ahora, pero pero ahora, ahora de la verdad. Lo he pensado, eh, lo he pensado, ah, lo he pensado. Bueno. Lo he pensado de hacerlo. Mm. Sí, sí. A mí ese tipo de cosas. A ver, no sé si es narcisismo, pero a mí me hacen ilusión cuando te. A mí cuando ves que me dijo, me mono mucho. la, la verdad cara. que luego se le fue la luz. Ya, <laughs> en su edificio, ya no. La pero… cara oculta de la lec. Sí. Bueno, es que se haga cuenta. Bueno. El, el único, o sea, la única persona que me ha rechazado últimamente un podcast y tal fue el Yoya. Ok. Pero hace unos meses. Vale, ¿yo puedo liquear un mensaje del Yoya? A ver si puedes. O sea, si quieres hacerlo. Como si te hubiera dicho que Me lo envió hace días, pero... Pero no No lo he querido decir. ¿Lo, lo digo, Sky? Yo que Yo sé qué es y si, dilo. Sí, dilo. dilo si quieres. El Yoya me felicitó mi cumpleaños, cosa que muchos del chat, por cierto, no habéis hecho. Ni muchos supuestos amigos tampoco, pero bueno, no os guardo rencor. Muy feo. No ¿eh? Estamos en el mismo bracket, como diría el Chocas. Soy Joder, el número perdón, uno en mi Dios. trabajo. <laughs> Se me olvidó, tío, perdón. Joder, ¿cuántas veces lo vas a recordar? Viene Razor, viene la cachorrita! carga Flash. Mm, se va a ir vivo. Lo ha hecho muy bien, Jackis, ¿eh? Uf, muy limpio, sí. Y además lo tenía claro, ¿eh? Muy limpio. <coughs> y no ha flasheado, de hecho, el flash de... Por Raza. eso, por eso, por eso, por eso. También ¿Eh? es verdad que tenía la segunda carga de la Cup para dash. El yoya ya me dijo. Iba y felicidades. No, no recuerdo el mensaje exacto. En tres semanas te llega tu regalo. Uy. ¿Tanto tardará el servicio de correos desde Berlín a España? No, parecer, <laughs> sí. No, en tres, seman, en tres semanas creo que. Que llega. Esa es un juego nuevo. Sí, exacto. Claro. Llega el nuevo juego, ¿no? La final de la LEC. No, 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 creo que es por, un, por el, la expansión del Poe, que me llega en tres semanas. Eso, mm. es. en el DLC del Poe, es verdad. No, no es un DLC, ¿No? Sea, ¿no? No, no. No, Wits, no. que me llega en tres semanas. La camiseta de Koi tardaba tres semanas, ¿no? <laughs> ¿Han llegado ya? Han llegado, ya lo es mantengo. que a lo mejor es un cuadro como el de Sky no o sea más o menos ¿Eh? parecido un cuadro como el de Sky, viene, viene el de Sky es muy está muy guapo eh. felicidades de verdad está guapo. o sea esta chica es una crack es una muy buena artista Karchet me regaló eh, o sea lo, los regalos que he tenido por el cumple han sido el cuadro y unas piedras de la suerte y, y de momento desde que me las dio ha generado una gotera y me ha roto el router <laughs> Pero a lo mejor es que a lo mejor es parte del proceso. ¿Puede, Puede ser. Mañana empezaré a ver si esas piedras. Las tengo todas en, en ¿O mi habitación. O sea, tengo en mi puta habitación oh, oh, oh. nueve piedras. Hostia. De la suerte. Qué guapo. Joder, Man, piedra de la suerte, macho, la puta. Más vale que te vaya bien próximamente. No, porque, me, las <laughs> me, las, me las dio Me las hace tres días. Mi tía también es mucho de energía de las piedras. De lo que transmite el zafiro, esmeralda y mm. todo eso. Era también... la que fumaba porros, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Hostia, mira, lo había dicho en plan broma y ha lo También. No tengo nada en contra, ni muchísimo menos. Sí, sí, sí. A mí. Los diamantes. Que sí, de verdad. Bueno, que sí, que sí, que sí. Yo me pongo. Sí, el diamante te da buenas energías. A mí revés por lo que sea. por alguien por mi cumpleaños quiere darme buenas energías y tal. A mí me mola mucho el tema de las energías y que, joder, creas de verdad que eso te puede ayudar y tal. Mola, tío. A ver. A ver, no resta. Yo te doy una piedra de la suerte, Reven, y es como cuando tu padre te regalaba un collar y lo llevas porque crees que te da suerte, ¿sabes? Este. O sea yo, yo confío en tema de energías y movidas. ¿no? ¿Existe la buena suerte, Reven? La suerte. De, no, no. ¿No? No. La suerte creo que simplemente son variables que no somos capaces de calcular, ¿sabes? Pero no es suerte como tal. Sí, hombre, dirá mi personaje del Skyrim que no cuenta la suerte o del Auribio. Venga ya, hombre. Pues son probabilidades, ¿sabes? La suerte. Ya. Yeah. Pero sí que, bueno, la, a, a, lo que están es saber aprovechar las oportunidades y, y tal. ¿Y la mala suerte? Lo mismo, las claro. probabilidades que a veces están a favor o en contra, pero no sé si. La varianza, como diría Taylor, ¿no? Claro. Lo que se dicen las odds en inglés. El otro día estuve hablando con Taylor del equipo de Superliga, por cierto, me hizo ilusión. Sí, ¿qué tal? Bueno. Bueno. <laughs> no te puedo contar mucho. No, pero sí, la conversación fue bien. Taylor es un sí, es eh, majo. Me estuvo explicando cómo, ah. cómo cree que funciona la confianza, por ejemplo. Taylor no, es bien. muy crack. Sí, 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 sí. Yeah. Daylor es una de las de verdad, una de las personalidades en los eSports que en Europa más consiguió en menos tiempo. Mucha gente ni sabrá que está en Movistar Coe Taylor porque como no. Sí, porque no, no, de las redes y tal, porque no presumimos de él constantemente. Bueno, que tampoco es algo de lo que presumir, ¿no, Quentin? No, pero que, no presumir de él como tal, pero que. Él está en lo, todos los procesos del equipo. Ya. Ahora claro, va a estar, es va a estar más prefiero. implicado, ¿eh? Porque. Bueno, Superliga es mejorable. También creo que Giants es una piedra en Superliga, ¿eh? Sí. es un poco ir glitcheado, ¿eh? Yeah. Pero bueno, o sea, ir glitchado no. Ir con hacks. Mm. <coughs> y Guasones en la final. Ahí está. Me alegro mucho por Guasones. Con Chico. Es la polla la historia de Guasones. Y el contenido que hacen es top. Y Chico es muy top, ¿eh? Vera Yo, los dos jugadores con los que más ca que más cariño tengo de Koi de son Coldo y Chico. Y mira que Chico ha sido un auténtico hijo de la grandísima puta en muchos momentos. Y he querido por muchos momentos mandarle a la mierda. Pero es que Chico es demasiado de y demasiado buena persona, tío. Uy, qué bien lo ha hecho Razor, pero no sé yo si le va a valer. Razor que está totalmente muerto. ¿no? Está muertísimo. Sí. Sí. Esto va a ser primera sangre para Giants. eh. Sí, para Razor te, va, a intentar, va a intentar ganar tiempo, pero está muerto. Primera sangre para Rel Bueno, pues no pasa nada. Yo sin duda, mis dos jugadores favoritos son Coldo y Chico, tío. Uh -huh. No tengo ningún tipo de duda. O sea, son además los dos que, que más cariño nos tienen, sin ningún tipo de duda, cariño de verdad, tío. Es que Chico es muy crack. Y es muy bueno, Chico, eh, tío. La verdad. Sí. Qué pena haber jugado ese puto cuarto mapa contra Bisons, tío. Qué puta locura fue ese mapa, tío. 9000 de hora arriba. No. Pero bueno, tuvo en ese momento no eras de Coyote Sky, así que ni lo sentirías. Yeah, es bro. verdad. Horas de RETICS en esa época. Era de RETICS, sí. Bueno. No, era de G2 tío. De Milfet. Pero de bueno. Entonces. Cosas que pasan. Hay que creer en el proceso. <laughs> Mañana ¿sabes? vamos a ganar a G2, eh, por cierto. Mañana vaya partidazo se Mañana vamos a ganar el G2. Tío. Tengo una vibra de este split que sí. llegamos en nuestro Prime, que es una puta locura. No sé si os ha pasado algo similar, tal vez sí. El, eh, el otro día estaba en el metro después de, de entrenar, me, un chaval. ido sí, en el metro cinco años. ¿no? No, 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 que sí, que sí, que voy en metro polla, para, para en, entrenar en, boxeo. En metro, ya, ya. Me viene un chaval al lado y me, me dice: Skyne, vamos a ganar el mundial, ¿no?". Sin saludarme ni nada. Skyne, vamos a ganar el mundial, ¿no?". Y yo me quedé. Eh, Eso, no. esto, lo, esto lo estás contando por el content. No, no, te lo juro por mi madre que me lo no, no, paran no, no. en el metro. A, a, a mí por la calle me paran mucho, ¿eh? No, no, y de hecho en. Pero el… que te paran y te dicen, y mañana ganamos a G2. Ojo. Y tú… No, no, que sí, que sí. Y, mm, ¡Hostia! ¡Oh! ¡Madre! ¡Se calentó en encazada ¡Se han muerto Peach e Ignar a la vez el dúo coreano! 2-1 para Fanatic. No, 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 a mí me paran mucho y mucha gente dice, que estoy muy enganchado a la Lec. Y. Es de lo que más me dicen. De MDK y de la velada, tío. Hmm. De lo que más me dicen. En la presentación de la velada también me pasó. Me dice un chaval, vamos a ganar el mundial, ¿no? Y yo, plan, pues. Qué a esta ver. locura, tíos. ¿Cuánta gente creéis que habría, si jugamos contra Faker, unas semifinales o cuartos de final del mundo? Un, ¿Un millón. Un millón. Seguramente un millón. Pero. Yo lo no tengo. En general cuenta. o en mi canal. No, no. En bueno, claro, si en general en la Leg ya casi hubo un millón. En, en nuestro co-stream, un millón. ¿Un millón o cerca del millón? Entre todos los canales en el DG2 hubo casi un millón. Y si llega a ver quinto mapa, hubiéramos llegado al millón. Entre Pero, todos los canales, digo, ¿eh? Sí, sí, 300 sí. y pico mil en el mío, Caedr, el que estaba en directo. Ah. Si, si no llega a Darkameto ese partido, pues bueno, ese es un mound. Pero también te digo, es que así Fue el tercer o cuarto partido más visto de la historia y eso que no hubo quinto mapa, ¿eh? Yeah. Quinto mapa a esa final de la Leg no hubiera sido. Yeah. O sea, ahora, yo pierdo ese quinto mapa y no lo olvido en mi puta vida, ¿eh? Ya. Yeah. Yo pierdo ese quinto mapa y no lo olvido en mi puta vida, ¿eh? Prefiero Pero... perder en cuatro. En cuatro mapas. Mm. <laughs> O sea, hostia, perder un quinto mapa <laughs> es muy jodido, ¿eh? Hmm. Oh. Es que tampoco olvidas el 3-1. No, el 3-1 tampoco lo olvidas. Pero el 3-2 creo que sería algo incluso de, de soñar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes? Ya, de pesadillas. O sea, sí. quinto mapa Cuentín, al minuto 15 vas ganando. Pero Hostias. Que, pero que seamos realistas. Que tú estás soñando en, en eso en plan de... Vamos a celebrar. Y de repente se vuelve todo. Que no, que no, que no, que no, que no. no. Escuchaba una cosa que yo cuando estaban, Cuando estábamos en mala racha. Cuando estábamos en mala racha. Yo soñé este año dice. Yo soñé este split. Yo soñé que discutía con el Yoya y que me decía tío y que voy a trabajar más que nunca. ¡Hostia! Yo he soñado alguna movida. Así y también. luego se ponía a volar. <laughs> yo he soñado. Alguna yo lo movida. he soñado tío. Que es sí. una puta locura. Te lo digo en serio, de verdad. Pero pero de esto de, de, de cosas. Pero de digo no estoy entendiendo nada tío. De verdad mm. te lo digo en serio. Y mira que sueño poco últimamente. ¿eh? No sueño casi nada. ¿eh? Pero que pero pero que no que no tenía sentido. Es que hay de verdad mm. tío que. Que son locuras, tío. Yo, cuando eh, la, la primera sema, la semana del Berlín que perdimos en la primera partida y después perdimos la segunda también, ¿no? Yo vi a la gente preocupada, ¿eh? Y rayada, de verdad. O sea, de verdad. En el chat dices. En el chat y, eh, hice streaming. Sí, en redes sociales. En no, no, estaban preocupados. Fue 2-5 fue momento dramático, no, sí. ¿no? era. No, drama. Porque era ganar o fuera. Sí. Y, y la gente lo expresaba como dolor de verdad. No, 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 oye. fueron, fueron pero, pero que nos vamos a poner... O sea, mira que normalmente debatimos la parte del sentimiento y tal... En general. Hostia, Nachete se lo está comiendo todo. Nachete se lo está comiendo todo. No le va a dar el super mega de troquet. Pero está llegando Oscar con todo. No le ha dado con la Q de momento. No ha caído nadie. La falange pierde la buena encima de Jackis. Jackis tiene que flashear. Jackis con el John es muy bueno, eh. Sí. Tiene cositas, eh. Mirado a Amni mientras... ¿eh? Que, que lo que te decía. Que la gente siente mucho este equipo. Muchísimo. mañana va a ser un. Gente que no sabe de LOL, que no ha visto LOL nunca. Mañana gente va a que ser lleva la... 10 años… ¿Podemos poner la canción de la IA? Uh, casi lo mata. ¿La has escuchado tú, Ibai? Sí. La de Mercedes dices. La del de alquimista. alquimista. No, la de MDK, rollo rock español. ¿Tú la no loquimista. has escuchado no. la del Alquimista? Ah, alquimista yo, es la mejor. Yo, yo sé que empezó a llegar la locura de las canciones de las IAs y ahora ya nos ha copiado yo, Juan, ¿no? Por lo que veo. ¿Sí? Eh, no lo sé. Ya nos ha copiado, sí. Sí, o sea, porque a mí y me enseñó una canción hace cinco o seis días de El Alquimista Sí. y ya su Reddit nos ha copiado. Bueno, pues nada, macho. Ya han <laughs> bueno. jodido todo, tío. A mí la de Razor me mola mucho, ¿eh? ¿Vale que no es nuestro equipo? A mí pero la de Razor que está muy guapa, que sí. se puso en streaming. Sí, sí, sí. Empezó sí. Toad con eso, ¿verdad, gente? ¿Puede sí, ser? Sí, sí. fue Ojalá, Pero Toad es de nuestro clan, por así decirlo. Joder, Toad sí. es más de Koei, vamos, o sea, escúchame, Toad no está aquí porque... Porque, porque, porque está ¿no? en otro. Claro, claro. No, no, o sea, Toate es el, el, el dios de las IAs, hay que decirlo. yo no de los dioses de las IAs. Yo le cogí un poco de tirria, no, o sea, a él esto lo pasaron. ¿A Toate, por ello? No, a Toate, no, a lo de la IA porque es que hubo tres o cuatro días todo el mundo por así por así así es como gente ya se escuchará se puesto es que esto empezó como hace una semana claro la, yo, sí. empezó con lo de yo creo que algo del CSNA, luego una del alquimista había una de razor la razor que está muy guapa la razor para y mí tiene la mejor. una frase fuerte sí. Y, la, sí y la frase le salió a la persona que involucra sí tiene una frase fuerte <laughs> cuál es la frase fuerte es eh, que no, va a no sé vera. exactamente cómo es pero menciona a mar sabes hacer guarradas, creo con mar o algo así algo así y ella puso… La hace meses puso la de chocar Sí, pero no es el mismo programa. ¿no? Hacer guarradas con mares. Este, este es nuevo, ¿no? El que ha salido hace poco. No tengo ni idea. Alguna no cosa son las canciones con IA, que obviamente existen ya desde hace un año, virales en TikTok y demás, pero está, estas están bien hechas, claro. Estas son otro nivel, ¿no? Y te las genera solas. Y no hace falta poner tu voz. No hace falta poner la voz de Quentin, ¿sabes? Sí. Yeah. Ojo con esto. Ignar está tocado. Ignar está muerto. Puede ¡Madre! ¡Qué combate! El combo El combo de Jackie es bueno, pero de momento no ha caído. Y no ha matado a nadie. Con Ahora el Jone, sí muy que bueno, va tío. a rematar. Ahora sí que va a rematar a Jinx. Cuidado con Giants, que está vivo en el partido. Y que sacando el pulgarcito de solo. Con Giants es demasiado bueno. De verdad. Con Jone. Eh, perdón No sé qué he estaba dicho Estaba flipando con yo, Giants ¿Qué, flipando, ¿Qué he dicho? ¿Yakis está... con Giants? No, con Giants, claro Bueno, por lo menos Yo estaba no pensando tal vez justo. Estaba pensando bueno, No, 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 no. no, no, no. Le, has dado, le has dado el palo Sí Yo, Sky me he dado cuenta De que en los últimos meses Se te ha ido la olla, ¿no? ¿Sí? ¿Con Sí, sí. Te... De, de que digo cosas que Pero bueno O sea, ¿tú crees que te has vuelto loco? No que me he vuelto loco Pero que mi capacidad de razonamiento Ha decaído que flipas ¿Y eso por qué? ¿Sí? Bueno Sí, sí, lo digo, eh, serio, lo digo en serio. Va a haber tercer mapa. No, no creo. Y, y mentalmente duele, pero yo ya lo he asumido, o sea, tampoco. Habrá gente que dirá que estoy igual que siempre, pero. <laughs> a ver. Quentin, yo estoy igual que tú, ¿eh? Pero. Es lo que hay. Todo es por un bien mayor. ¿Por qué es el bien mayor? <laughs> por no quedarme en la. En, en, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto? Eh, por no quedarme tartaja de verdad. ¿Tartaja qué significa? <laughs> ¿Qué significa Tartaja? <risa> <risa> ah, seguro que en el chat lo explicas mejor que <risa> tú. <risa> es que tío, una cosa del emoticono es eso yo, tío. Parecía yo, eh. <laughs> Tartajao. Este. Sí, sí. No, es el Sadcake. Tío, el Sadcake <laughs> pensaba que era yo, tío. Ay. Tartaria. Hostias. Tal cual, hermano. Reven quería mucho en Mr. Tartaria, eh. Hombre, es que habría que escuchar más. Yo ya soy el Yayoka. Ya. Pero bueno, bien. Es verdad que a Reven le noto un poco jodido, eh, tío. Sí. A lo mejor es el pollo. <risa> <risa> pollo loco, pollo loco. Pero no, el es que mucha gente está pensando. <laughs> el pollo. <laughs> pollo loco. Pollo, pollo loco. Como decían, esta en una película. ¿Ha reaccionado algún salsillo por ahí, que No, en la digestión. Lo típico. Como decían en alguna película. O se va a morir Humanoid, ¿eh? ¡Oh, oh! Oh. Le mete para arriba, para abajo, le mete el derrape, Pit Se queda muy tocado, pero está muerto. Está ganando mucho tiempo Humanoid y Gran se muere. Sí. ¡Uf! Solari. ¡Solari! 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 ¡Ay, ¡Doble! ¡Ay! Hostia, uno de vida. Qué bonito, haber hecho la doble. Hostia, eh, la interacción de la R de Yone con la R de Azir la está jugando muy clean, Jackis. Porque si la tiran. Lo ha hecho a la dos vez, veces ya, ¿eh? Todas. Sí, sí, sí. sí. Si la tiran a la vez, la R de Azir te empuja, pero luego la R de Yone te trae de no, no, vuelta o te lleva. Es un main Yone loco, ¿eh? Jackish. Se nota, lo tienes timiadísimo, tío. <laughs> y además detalles como. El espacio que genera con la Q también, con la carga de, del dash. Buena baita de Giants, porque obviamente nunca vas a banear Jon en primera rotación. Sí que te quieres asegurar hacer en primera rotación y dicen, ¿qué quieres hacer? Jone también en primera rotación, no te preocupes. Sí, 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 en sí. primera rotación, en, en la primera fase de bans. Hay que decir que los hermanos son, para mucha gente, de las peores cosas que han pasado en el LOL, tanto Jone como Yasuo, Pero cuando los equipos pueden jugarlos, de cara a competición mola mucho. A mí, igualmente, como concepto, me, me mola mucho más Jone que Yasuo. A mí también. Jone está guapísimo, tío. Sí. No me mola mucho, eh. es difícil con cojones. Es más difícil jugar Jone que Yasuo para mí sí. No es eh, más difícil el Yasuo. Eh. Para mí es más difícil Jone que Yasuo, tío. Yo, yo creo que no. Eh, ¿no? Jugarlo no. normal. Es, es como que el skill cap máximo. Jugarlo normal Yone, es más fácil Yasuo que Jone. Pero masterizar es más difícil Yasuo que Jone. El Yone. skill cap máximo de combos súper específicos, tal, hay muy 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 clean. O sea, un Yone Ultra Clean es más difícil que un Yasuo Ultra Clean. A ver quién es... Pero de base sí que es más ver. fácil. Aquí cuidado. Buah. Pues... Estaba bebiendo, me cago la puta. En la teamfight. Vamos Ay. a ver qué pasa. Cuidado porque Ignar está muerto. No, de hecho tiene Flash, tiene la Ulti. Ignar se quiere ir. Ignar está un golpe. Ignar ha caído. Viene Patrick y Patrick pega bastante. <coughs> Su un contra contra 4 el pero aquí la lía de momento que parecía Jackis. Cuidado con la última parte de Oscar. Lo va a matar. Se lleva el shutdown. Carta a María Dodamne. Le falta daño a Giants Y lo Inch. va a hacer Noah. Uno, dos. Doble kill para él. Llega también la W. No conecta. Se quería meter bajo Torre. Heraldo por parte de Fnatic. Se, Se va ¿no? a llegar el dragón. Torre de medio. Matar, no? No le va a dar, ¿no? Yo creo. No. no. Mm. Iba a golpear el, el heraldo, eh. Idiadita, <coughs> en mi opinión por parte de Ignar, otra vez. Pero. Sí, de hecho la partida de Ignar es horrible, ¿eh? Es muy mala. O sea, la partida mala. de Ignar está siendo muy, muy mala. Está tirando hacia atrás en el equipo de Giants, que está jugando bastante bien. Pero hay que decir, Reven, que están jugando bastante bien con mucha Jackis dependencia, yo creo, eh. Sí. Para que salga bien. Mira que no empezaba mal la fight. Pero. razor que ha evitado que tire ulti, sé que ¿eh? lo ha hecho. Humano si, y tal a Ignar. A ver, Ickner está completamente separado. ¿Pero Jackie no tira ulti aquí? Sí, es aquí. Ah, sí, pero yo decía antes... Aquí los ticos, juntos. Pam... No, no da, solo ha cazado a uno. Es que no le da razón. Solo ha cazado a Manu y que encima hacer tanque. Y antes oh, no la podía tirar tanque. porque era no cap de, de Razor también. O sea, Razor que ha evitado... Es que en verdad con B, si lo juegas bien, puedes joderle mucho al Johnny. Con la Q y la R. Hay una cosa que no sé si pensáis lo mismo. Giants tiene que, entre muchas comillas, darse cuenta de que el principal objetivo es el tanque. Porque están haciendo focus a alguien, Jun se lo lleva y Fnatic reinicia la pelea desde eso. Sí, y no es tan fácil matar a Zir con garras del inmortal. Sí, pero es muy relativo eso, Quentin, porque si se posiciona bien el Tahm tiene zonias encima ahora. … siempre va a estar detrás de Jinx, ¿sabes? Ya. Yeah. Pues me, me, me ha sorprendido. Es que hay que gane esta pelea a Fnatic, ¿eh? Yo Creo que, que, que le acaban de dar la vuelta a la partida de una manera bastante importante porque pero... estaban en un punto dulce ahora mismo. ¿eh? Ha sido por diferencia mecánica y, sobre todo, por Ignar que ha jugado raro la tibana. Cuidado, Ay. cuidado, cuidado con Yu, le va a matar en este caso Patri, van a por razón. que Sky te la acabo montón, de Razor. decir, doble kill para Zeri. viene el TP, viene Óscar, cuidado con Jacky. quiere escapar con la definitiva. Son dos muertes para el equipo de Yaya, se mete con el dash y el flash por parte de Jackie. van a por un Manoy que de a gratis. Pirar. qué bien lo ha hecho el Sonia, lo va a matar, a de gratis. pero Jih tiene res, cuidado con Noah, se va a meter también Rex ahí con la definitiva, se da la vuelta a Noah, pa, 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 tiene que ganarlo Noah, esto es un tras contra uno no va a poder. No Doble kill, el. Patrick se ha hecho una cuadra. Dos dobles. Y Fnatic que. Para mí se mete en un oh. lío. La Jinx 6-0, debe tener fin infinito si no cerca eh. Sí, y. 0 y 6-0, Jinx 5-1. Pues, bueno, Gracias, Reven. <laughs> sí, pero Juna, a melee raro, ¿no? Hostia, ¿Fnatic está más flojo o está más fuerte Giants? Un poco de las dos, ¿no? No sé. Yo ya te digo, si pillan a June, <laughs> la pelea es full Rs. Para adelante. No, claro, pero es que mira dónde está June, o sea. Además que ya, bueno, eso Es curioso porque con la compo que tiene Fnatic, si está Rexai, nunca tienes que face chequear. Tienes pasiva de Rexai La verdad que ha sido un cagadón, sí. O sea, Rexai está muy open en esas situaciones, eh. Ya. Mira aquí lo que ha pegado Jinx. El daño cabracho habrá hecho Jinx esta pelea, eh. Que como no haya podido tirar la R, ha sido trágico también para Fnatic. ¿eh? Sí. Si ha sido una pelea, ha sido casi un 3-5. Porque Juns ha muerto instant y Humanoid ha, simplemente ha ganado el tiempo del Zonyas, pero no tiene ninguna habilidad. Es un poco raro el focus ahí de, de Noah, porque cambia el Zap en el último momento. Y en vez de ir a por Noah, va por Odo Que entiendo que considera que es un target más sencillo y más sin tener flash. Uh -huh. Pero bueno, si vas directamente a por a por Patrick y le das el zap, igual con un par de críticos, pillas al reset. Pero era muy difícil, Patrick además tenía el destello. Pueden forzar, a Sol en Giants, Sí, no? Yo, como lo veo esta partida, es un Jackis de dependencia. Si Jackish está enchufado y tira buenas ultimates no, y hace algún engage así loco. Ya. Ganar también tendría que ser condición de victoria, ¿no? Sí. Sí. Debería Hombre, Zeri debe tener. Skyne, le deben quedar, ¿qué? 600 para el filo. Y a Jinx, pues igual, ¿no? no Pero creo que para que Zeri carre, va a necesitar, pues eso. El cuarto item. Un buen engage. Ah, ya. De hecho, si sí tira ulti con la ulti de Johnny, sale bien. Y Noah debería estar en el filo también, ¿eh? Sí, sí, tiene más oro. Noa tiene más oro. De hecho, tiene el espadón desde hace un rato. O sea, ha vaqueado y ha seguido con el espadón. Y ahora ha vuelto otra vez a línea, a farmear y a tirar medio. Pero si tradean esta torre para pelear el río, es cuando Giants tiene que forzar Nasor. Porque el reset por parte de Fnatic es de ventaja de ítems ¿sabes? Ya. Yeah. Es que si hacen esto para no hacer nada, es una liada. Tienen que forzarlo, sí. Pero con el es un lag. juego de ataque y defensa. Ahora tienen que atacar Giants. Vale, pues. A ver cuál es su bueno, ataque. Pero tienen el río controlado Fanatic con. con Feel Infinite Jinx. Con la cuchara, bueno, con el Scuttle. Así que. A ver qué pueden hacer. Mira, ¿Te ¿La gusta más Jinx o Zeri? A mí Jinx, yo creo. 100%. Eh... A mí también. A mí Depende un no. poco de la compo. Depende de muchas cosas, pero Jinx es como más segura, ¿no? A mí es que me gusta mucho Zeri. No lo voy a gallar. Pero, evidentemente, el perfil es distinto, bro. ¿Cuánto dura la R de serie? Depende, de Depende de lo que golpes. ¿Por qué la palabra estafa está prohibida en el chat? No lo sé. ¿Por qué está prohibida la palabra estafa? ¿O está Reven en el chat? O sea, en el canal. Dice Rasky que no lo está. Ah. No, si sí, se sí, pone estafa. Estafa. Yo, cuando en Mercedes mañana piqué. Tuiste feita p <laughs> Ya, que le ha quitado todo Eso, la Jinx en un momento. Por cierto, ojo los dragones de montaña, eh. Ya. Que como los empieza a acumular Fanatic pueden ser muy importantes. Lo que pasa es que sabe Fanatic que Giants puede jugar. Mira, de hecho mandan a Jinx y. ¿Sabes discenpa, cómo ¿eh? gana Fnatic esta partida? y con una cazada de Ignar. Carta amarilla, ¿no? Muy bien, Razork Ganando tiempo. No tiene ulti, sí, Esto es una mierda. Odoamne, que te acaba de pegar, la madre que le pañó La, va a la de definitiva madre. de Odoamne se muere el primero. Jackis, que no tiene combo, claro, sale con la Q, puede darse la vuelta. Pero se va a llevar otro kill. Patrick ha matado a Arazor. Cuidado con Noah, cuidado con Noah. La definitiva en tanque, chumano y flasea. Y lo va a matar también. Doble kill que se lleva, juraría que ha sido Patrick. Doble kill también. ¿Para Noah? No, eso me he inventado. Le, bueno, da igual. Te he cantado la inteada de Odoamne cinco segundos antes, ¿eh, Cuentín? Sí, 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 sí. Le he visto clicar raro. Se ha metido en un lío y dice: No, no, de aquí no escapo. Pero, pero ¿qué pero, cojones es esto? ¿Pero qué hace, qué hace Odoamne con un centro vampírico? Hoja del rey arruinado. Hoja del rey arruinado, debe ser, ¿no? No, se va a hacer sanguinaria. Sanguinaria de, creo, de tercer ¿no? ítem, sí. Bueno, yo que no, sé. No, no, si es super troll. Pues. No sé, sanguinaria me Pero, me ¿por qué no juegas arruinado. yo de verdad? En mi cabeza hay cosas que. Yo sé que soy un pesado. ¡Pero que tiene ulti! ¿Por qué no está en una sand lane? Hala. Hostia, yo no lo había visto. Madre mía. <laughs> ya, Do Doamne no puede jugar este tipo de campeones. ¿eh? No. Esta partida para Yan si Odoamne estuviese siendo. Ser, útil, ser, ser un esclavo del meta verdad. es una putada RB. ¿eh? Aparte, el meta son los padres, tío. O sea, se pueden jugar muchas más cosas de lo que la gente juega. Lo peor es que su matchup es muy favorable. Muy Yo en eso favorable. estoy de acuerdo a medias. ¿eh? De hecho, o sea, este, este matchup lo hemos visto antes y le ha sacado TF a Rexai 5.000 de oro. Yeah. En el S Capitality. Mira este Yone, por ejemplo. El Jones es meta. Contra Cir, sí. Contra -cir es buen matchup, ¿no? Es que es como una Cali. Más específico, Hay muchas cosas así específicas que en momentos. ¡Va a haber pelea! ¡Humano, es muerto! ¡Humano es muerto! Otra genialidad de Jackis. Patrick con la definitiva. Cuidado con Noah. papá, papá. Pa, pa. llegan los cohetes. Sodan muy tocado su presión por parte de Razor. Se metía también Oscar. Se lleva el kill Noah. Uy, Llega Jackis, Le falta daño. Está Ignar está vendido Y Kings, se va a ganar la pelea y la partida por parte de Fnatic. Triple kill para Noah. Como Y 2-0. ¡Qué alegría! Se tener acabó. a Kings de vuelta. Quentin. Se ¡Qué acabó. alegría! Tener a Jinx mañana también en manos de Supa, aunque también la jugará Sama. Gran teamfight igualmente de Noah, que no hay que quitarle mérito porque ha estado excelente con Jinx. Giants que ha peleado. A ver, ha peleado, relativo. Te vas con un 2-0 antes del minuto 30 las dos partidas. Pero Reven, ¿ha habido gameplay al menos? Ha estado cerca. Estaba... Yo pensaba que se podía podía llevar Giants. De hecho, me sorprende esta fight, me gustaría volverla a ver. Porque, tío, parecía que ganaba Giants. Es que me han cazado a Humanoid. La han parado ha para un 4 para 5. Claro, han cazado Manoid, pero no ha pegado 19 auto-attacks, ¿eh? verdad. Ferry que también debería haber podido pegar, ¿no? Porque ¿quién ha matado a Ferry? Yo de verdad. un Humanoid muerto? ¿Qué le han matado? ¿Solo Reksa y Vi? Pues no lo sé, pero sigo sin entender. O Damne, ¿cuántas ultis ha tirado? ¿La de medio? Una, una o dos en 27 minutos. Bueno, ya hay que dirá: a ver, eh, no está tan mal, pero claro, la copa no está tan mal, no, no le sirve de mucho. Al final, es que a jugarán el martes. Y si pierden, quedarán eliminados. Su rival será G2 o nosotros. Exactamente. Y bueno, Odoamne… ya estamos... Oscar es mucho mejor que que y hemos visto incluso que en matchups desfavorables, pues, se lo ha agapeado de una manera histórica. Es que antes hemos Así visto... Es lo que hay, es la, es la realidad. Rexai contra TF. En, en mi opinión, muy buenos jugadores como Photon e Irrelevant. Y el TF iba súper por delante y era condición de victoria. Bueno, mm. o casi la condición de victoria final. Jackie se ha remado, ¿eh? Pero... No, 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 no. Para mí, ya que ha brillante. Sí, sí, Jackie se ha jugado. Y de hecho, ahora mismo se ha clachado también la play. Se ha mm. matado a Humanoid, pero no ha sido suficiente. Sí. Pero muy bien, muy bien. Sí. Vamos a ver la última teamfight si queréis. Pues SK jugará el martes. Giants jugará el martes. Y mañana tendremos. Mañana BDS. Heretics. Estaré Heretics. yo con la Kings League al principio. Porcinos Kunis. Si ganamos, nos vamos a México. A competir Godfiel, por ¿no? un millón de dólares. Si ganamos. Nos clasificamos para el Mundial y nos vamos a México, y estaremos en México en mayo. BDS Heretics, Mad Lions, Coige 2. Señores, ¿eh? así que yes, mañana eh. a las 4 menos cuarto de la tarde, 4 menos cuarto de la tarde estaremos en directo, y en cuanto acabe el partido, estaremos con el BDS Heretics que Es verdad que no nos influye mucho porque no va en nuestro lado ni nada, pero bueno, vamos a ver. Hay que tracks. estar actualizado. Ah, sí, y es verdad que en cuanto acabe, jugamos nosotros. O sea, Además, que... vamos a jugar contra ellos antes o después. Vamos a ver el última tif, ¿eh? Bueno, qué narices, realmente no. la misma no. ronda, ¿no? Mm. Sí. sí, porque si hayas por Winner o por Black, es jugando mejores de tres y te toca contra otro grupo. Sí. Vamos a ver el última tif, sí. Tif. sí, tres minutos, porque cada ha sido 26 y algo. John and Noah. Repetición eterna. A ver. Aquí cazan a Humanoid. Y luego Patrick tiene que morir solo de Rexy y Razor. A ver. Pero es que Humanoid muere Reven muy limpio. Sí, sí, lo, sí. no lo one-shotea. A ver. A ver. Ha cargado la Q en los lobos. Le salta. Perfecto. A ciegas. Es muy bueno ya, Se come sí. cómo lo utilizo, Juanny. Yo de verdad. ¿Y cómo Por se ha muerto bueno. Patrick? 5 contra 4. Y, ¿eh? y aún tienes todas las ultimates. Mira, mira a Jinx. Aquí a Peach lo está reventando. Odoamne le ha pegado el stun a Jun todo el rato. O sea, Odoamne es muy malo. Lo han matado de Razor que Oscar. Lo han hecho muy bien Razor que sobre padre. Puedes tirar ¿sabes? para atrás porque Ignar ha tardado tanto en entrar. A ver. Ya. Ignar aquí porque no entra. No sé. Aquí tiene que entrar Ignar. ¿Qué hace? No entiendo. Ha entrado luego, ¿no? O sea, las reles dubitativas son duras, eh. Pero a, luego entra, ¿no? Ahora entra. Yo, de verdad, siento ser pesado. Siento ser pesado. Ver un TF con Greva de Berserker sin aprovechar la Saide, sin aprovechar el ulti, con el mismo nivel, menos que Rexai incluso, y la misma diferencia de oro, cógete un Sion… Mindfreak ha hablado de AMNE. Mindfreak hablado AMNE. Cógete un Sion y… tira ultis, yo qué sé. Y luego lo que ha dicho Skynet… Que sí que es cierto que no la tiene Sammoner, ¿sabes? Pero igualmente tienes que entrar. O sea, tienes que forzarle algo y que no pueda jugar así. Y de hecho, si, si, si no atira el destello a la Rel, entonces Jackis le puede entrar con la ulti. ¿Sabes? Yeah. Yeah. Pero si dudas, F. Pues ahí está, señores. Pues ahí está, señores. Mañana, como decimos, está claro el menú: 4 menos cuarto. Por cuni estaremos en directo. Si ganamos, nos vamos a México a competir por el Mundial. Nos iremos en mayo, así que no queda mucho. BDS Heretics a las cinco. Lo daremos en directo. A ver qué tal lo hace Flacket. Y obviamente es el partido previo al nuestro. Y en cuanto acabe ese partido, puede ser seis y media o siete y media, eh, Mad Lions con G2. Será un domingo espectacular. Pasa lo que pase aunque perdamos incluso. Obviamente es bonito ver estos partidos, es bonito disfrutarlo. Y es un orgullo competir contra este tipo de equipos. Y creo, sinceramente, que podemos ganar. Ya conocemos a nuestro rival. Si perdemos, jugaremos el martes contra Giants. Y si ganamos, y si ganamos jugaremos, jugaremos el lunes contra Fnatic. Ahora, pues tampoco igual, primer turno, segundo. Tampoco. Eso ya habría que verlo, pues, de memoria. No, tampoco importa mucho. vamos o sea, tampoco importa mucho. Que lo vamos a dar igual. O sea que, en fin, es así. Eh, Reven, sensaciones para mañana. Yo estoy. Estoy confiado. ¿eh? Creo que podemos hacer algo histórico mañana, la verdad. Tengo muchas, muchas ganas del partido y a disfrutar. A disfrutar el, el, el BO3 que tenemos contra G2. Sí. Ojalá juguemos igual que los dos últimos partidos de la fase regular. Porque creo que hemos hecho un step up tremendo. Pero no uno, es que tres. O sea, de cómo estábamos jugando contra Carmine a cómo hemos jugado contra Big y contra Fnatic uh -huh. hemos pasado de un, ser un 2 a ser un 9. ¿Sabes? Entonces, sí, ojalá sigamos siendo un 9, tío, porque si somos un 9 podemos ganar a G2. Y hemos pasado Reven un momento difícil de la temporada: 2-5 en contra, sabiendo que una derrota más nos podía dejar fuera. Hemos superado ese bache eh, con dos grandes victorias ante BDS y Fanatic, que creo que son equipos bastante competentes, obviamente. De hecho, el split pasado quedaron terceros y cuartos, dos equipos mundialistas. Y hay que confiar, sin duda. Eh, va a ser difícil, por supuesto, pero lo que más me gustaría ver mañana es que Aynes es un buen nivel de nuestro equipo. Eso me pondría muy feliz y que no sea un día donde tú digas, eh, minuto 20, 25, estamos desconectados, no estamos dando una. Por suerte, al ser un mejor de tres. No nos lo jugamos todo a una bala, ¿no? Yo creo que las dos caras es la partida que tuvimos contra K-Corp y la partida que tuvimos contra Fnatic, ¿no? Entonces espero que tengamos la versión de, de Fnatic, de hecho es la más reciente, que salgamos con el clic hecho y sobre todo que si, si por el casual nos gana G2 es porque sea G2 con Caps modo mundial final, ¿sabes? En plan que dices, vale. Ya, que digas. ¿Sabes lo hoy, que quiere decir? Que hoy, haya jugado el G2 que tiene que jugar, pero ya. confío en que si estamos como tenemos que estar y jugamos como contra Fnatic. Tenemos muchas posibilidades que, de ganar. Que todo el mundo lo note, ¿no? Que digas g está mm. ganado, pero Caps ha estado hoy claro. en modo MVP total. Mm. Y eh, hay que decir una cosa que, que también es importante. Eh, mañana, si perdemos, no estamos eliminados, pero mañana, obviamente, es un partido súper importante. Y si ganamos mañana. Nuestras opciones de MSI aumentan mucho. Hostia, por barbaridad. Jugaríamos contra Fnatic un mejor de tres muy importante el lunes, pero es que incluso perdiendo contra Fnatic Quentin, volveríamos a jugar el sábado un mejor de tres que nos haría estar cerca de las finales de la ley. ¿no? Correcto, que debería ser, bueno, eh, presumiblemente contra. Claro, ya el otro grupo, pero. Vamos a ir con calma. Confianza máxima para mañana. Yo, sinceramente, si jugamos como el lunes, no creo que haya rival en la ley que nos gane. Lo digo sinceramente. Y esperar que mañana tengamos esa versión. Habrá que verlo. Gente, gracias a todos por estar. Nos vemos mañana. Mañana va a ser un gran día. Lo vamos a pasar bien. Es nuestro turno. Más descanso, además, que nunca. Porque, obviamente, solemos jugar el lunes y solemos volver a jugar el sábado. Esta vez ha habido que Correcto. jugar el lunes y esperar hasta el domingo. Así que ha habido muchos días. Para que tanto G2 como nosotros nos preparemos para esta serie. Nos vemos mañana a las 4 menos cuarto de la tarde. Gracias a todos y enhorabuena. Chao, chao. Por la victoria. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. Chao, 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 chao.